Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hadok en rojo, el número... Es que me está despistando el puto lazo, el número 57. Perdón. Sí, vaya, vaya tela, ¿qué te ha pasado, Lazarín? Macho? Nada, 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 Que se me había olvidado coger una cosa de ahí, y ya está. Nada, Yo ya está en un acto de fe he de decir que creía que te ibas a cambiar de camiseta, pero ya veo que no. No, 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 no. que va. Había que dejar tuerto a alguno de los Joder, espectadores. Macho, para que luego digan de la, de la mía de la semana pasada, de bueno, hace dos semanas, madre mía no, sí, no saquete, he dicho antes, agáchate, agáchate, venga, vale. ahí, me quedo así, escóndete un poquito y ya está, pero bueno, que bueno, estás bien, a margen, margen de tu mierda de camiseta, bien, ¿no? Sí, siempre, ¿no? sí, bueno, no, la verdad es que no estoy bien, <risa> <risa> no, estoy un poco cansado, ha sido una semana dura, ha habido dos conciertos, estuve ayer ah, de verdad, concierto también con, con los tambores, otra vez, juego de más sí, que no paras, pero, ¿eh, tío? Y, ojalá, que va, que va Nada, de, o sea, dos conciertos en una misma semana, es todo un récord para la bueno, pandemia. Que sí, que no me interesa. Aureal, ¿qué bueno, tal? Pues eso. Yo... Pues muy bien, aquí disfrutando de, de Hadoken Cortefiel, en Tocata. Ya ves. Muy bien, muy ameno. Bien, ¿no? Joder. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un invitado especial que estamos, ojo, eh, estamos en racha, don David Martínez, macho, que se ha prestado un domingo a una hora intempestiva para estar con nosotros. Él dice que tres horas. Yo, mi porra, son dos horas y veinte. Y esta gente dice que más de tres horas. Pero bueno. Yo, cerca de las tres horas, he dicho. ¿eh? Bueno, ¿tú cómo, cómo estás, Martínez? Bien, ¿no? Muy bien, tío. Creí que esto no podía caer más bajo después de la semana pasada. Y resulta que sí, ya lo he conseguido. Sí, sí, es fácil. Ya sabes cómo va <laughs> esto. Afortunadamente, no te vas a tragar el programa de cuatro horas y media. Que yo no sé cómo lo aguantó estoicamente nuestro querido Marcos. Madre mía. Yo creo que se, se atiborró ahí a suados pasiegos o algo antes. No era. Sino... ¿Qué tenía? Madalenas, eran Madenas con galleta. Madalenas tenía yo, este Galletas, eso no sé qué día. No, no, era Madalenas, hostia. Que era madalenas. Pues pero bueno, lo, que sí. lo que tenía era como lo hacen los americanos cuando tienen que recorrer un trayecto largo que se pone un, un pañal al, al volante. <laughs> que estaba ahí hablando y. y... Estaba ahí. Mmm", se ponía rojo como los niños pequeños, tío. Madre mía, hay cosas que no querría saber nunca y esa es una de ellas. Pero bueno, pues toma, gracias hay, por la información. Ahí lo ya. llevas. Ahí lo sí, llevas. De... Qué asco, macho. Eh, fin, información oye, vamos... de mierda, ¿eh? Es sí, información sí, sí, de mierda, sí, sí. pero Correcto. literalmente. Bueno. Oye, que bajo la escaleta, que las, las introducciones estas van a peor. Yo creo que van a peor. Sí, que... la, vamos, eh... la próxima vez la hacemos sin camiseta, tío. Hostias. <laughs> Hostias. Esto, madre mía, azar, e que van a la Zari. Y nos ponemos unas borlas ahí en los pezones, como las películas de Esteso y Pajares, ¿eh? Se está volviendo mira, loco, tío. Vale. ¿Qué mira, estás mira. tomando, tío? El, pues, el tío? Era monster, ¿no? Es el, era de es, calidad, ¿no? Sé, era de tío, marca. ¿qué es esto? O sea, esto que parece como dorado es un poco color caca. ¿Sí, y, ¿no? y sabe como ¿Sí? a jengibre. Yo no lo sé, no lo sé. ¿Qué? Pero bueno, como he, he dicho rico. antes, que os he pasado una foto, me he reído mucho porque tenían junto a este, tenían un monster con la, con la promoción de Halo Infinite esa. Qué grande. Que macho. ponía, mete, introduce el código y tendrás el doble de experiencia hasta el 31 del 12 de 2020 o algo así. O sea, <laughs> digo, qué puta fe, chaval. No vale, ha salido digamos. el juego todavía y se ha caducado la, la promoción hace un año ya. Es una promoción de las buenas, ¿eh? Juro, es cojonuda. Es maravilloso. Oye, que vamos con la escaleta, coño. Que esto es vamos allá. Bueno. Vamos a empezar con un debatito sobre de eh, cómo se trata, sobre todo, bueno, sobre todo la prensa, pero también prensa y. Eh, también jugadores, gamers y demás El tema de los indies contra, el juego, el, contra los juegos convencionales Y especialmente los triple A Luego nos vamos a meter de lleno en el caos este Que se ha formado con Horizon 2 Y la, pues eso, el tema de la actualización que es gratuita Luego no gratuita, PS4, PS5 En fin, mierda de estas Luego vamos a seguir con la compra que no se se había dado cuenta Vamos, en todos los programas hay una compra de un estudio O sea, casi siempre es Sony o Microsoft o Tencent pero vamos, en este caso es Sonic ha comprado Fire Sprite, los creadores de The Playroom VR. Y luego nos vamos a, a analizar eh, un poquito el tema de los exclusivos, que me han dicho bastantes oyentes por ahí, eh, que analicemos el tema de los exclusivos por consola, en lo que, pues eso, lo que queda de año. Así que, bueno, vamos a darle un poquito a PS5, Switch y Series X. Y luego vamos a terminar con unos cuantos gameplays que se han mostrado de juegos como Death Space, cuidado, Spectre, que es el de los míos, Gangriff Gore y. Marvel Midnight Suns. ¿Y cuál es el solomillo? Pues es evidente, el State of Play que pues, recientemente ha emitido Sony. Pero antes, como siempre, vamos con el tema. ¿A qué estamos jugando? Lazarín, que siempre empiezas tú, pues para no variar, dale un poquito. Pues empiezo yo. A ver, pues a ver. Eh, no he jugado mucho, he dicho que tenía mucho concierto esta semana, ¿Sí? pero bueno, algo he jugado. Eh, vamos a empezar con Ghost of Tsushima Director's Cat. Muy bien, ¿qué te parece? Que pues el, el tema es que como todavía no me he terminado el original, porque soy un imbécil, me puedo a jugar a otras cosas que son una auténtica mierda, como Code Vein, y no bueno. juego a esto. Oye, ¿cómo está el tema, es tema Cold Vein? ¿Cómo lo ha dejado? Tengo curiosidad. Ah, me lo terminé, me lo terminé. ¿Te es te ¿Has terminado? ¿Qué sí, ver, sí, bueno, sí, bueno. sí, 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 <laughs> sí. Es cierto, es cierto. Claro, como, como es que lo que hemos hablado antes, hace dos semanas que no tenemos Hadouken, y me lo sí, terminé sí. la semana pasada, entonces creí que había hablado de él. Pero no, no, no hablaste, eh... hablaste demasiado, de hecho. Pero... Sí, demasiado. Bueno, pues me he terminado el juego, chavales. ¿Qué os parece? Impresionante. Me es parece una impresionante. cosa. Encima, o sea, puesto a acabar mis juegos. La saco el oh, Tienes aparcado los me... no, no, garrales no, no. y te. Efectivamente, así soy yo. Así soy yo. No sería imbécil si no fuera por esas cosas. Eh, Code el Bane, el no juguéis, chavales. No. No, juguéis, <laughs> no juguéis y no os lo acabéis tampoco como he hecho yo que soy imbécil si pues que es, que es que que eres gilipollas si es pero pero muy tonto pero no, bueno no, me lo he ya. acabado yo ya o sea yo ya digo qué hago lo dejo aquí o digo hombre pues aunque solo sea por vacilar luego en el podcast pues digo, hombre, pues, por en podcast, pues digo sí, que me lo acabo como no me acabo nunca nada sí claro como no, como no me acabo nunca nada pues por lo menos digo que me he acabado ¿eh? Eso es cierto. que me Eso acabo es cierto. Una, una basura como una o sea mierda. en fin Joder. bueno pues me acabé code Vein. y y tsushima pues eh, pues lo estaba jugando el otro día, como a las 3 de la mañana, ahí con la tontería, y dije, bueno, me lo acabo, el que era la, la versión de Play 4. Digo, y luego, si veo que me apetece, me compro el, la expansión el y dije, pues puestos a disfrutarlo, vamos a, vamos a entrar ahí que, me, ahí, que me engañe Sony, hombre, que me vamos a soltar la pasta, ¿eh? Porque soy imbécil. Y, Joder, y en, en ese preciso instante puse los 30 pavetes, ¿eh? De la versión sí que sí. esta de PS5. Ya está que, bien, ¿eh? Bueno, que, bueno como, tenía como tenía como 40 pavos en Paypal de no sé qué mierda, digo, pues mira, ya está. Así ya no está, parece ¿no? que me he gastado nada. Es gratis. <laughs> Así bueno, que, así que es como cuando cierras los ojos, ¿no? Si cierras los ojos, sí. ojos no, no pasa nada. No Eso pasa, es. No. Cuando sacas dinero del cajero, desea ver eh. su saldo. No, 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 no. no, 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 no. no dice, <laughs> este dinero me lo han dado gratis. Esto, lo, esto no era mío. Pues algo así pasó. Y dije, bueno, pues ya que me, me queda como medio juego, pues lo disfruto bien. Que eh, no hay mucha diferencia. O sea, si no vas a pillarte el, la expansión, tener el de Play 4, tener el de Play 5, eh, es tontería. En sí. fin, a ver, se nota, se nota el DualSense, tiene alguna cosita y las cargas es que ya las cargas antes eran, o sea, en Play claro. 4 jugando en una Play 5 son extremadamente rápidas y ahora ya siquiera, o sea, no hay no hay ni pantalla de, casa, de carga. Es todo es como instantáneo. Sí. Pero aparte de eso se juega exactamente igual y yo creo que en resolución y tal, yo me autoengaño también, digo, mira, mira la brisa de ves? hierba ¿Sí? esa <laughs> parece la textura, que tiene más eh, la textura del árbol eh, se, se ve mejora, que sí. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira pero vamos. Eh, así que he estado jugando a esto y, que, que para eso no he buscado vídeo, por lo que sea, control, no me. Eh, 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 estuve probando el, modo, el nuevo modo Rivales, este del modo multijugador que tiene, que a mí, que no sé si lo he dicho alguna vez, que me gustó mucho, el modo <laughs> multijugador de Tsushima. Que, me, que tenía como 80 horas de juego. No sé, y... no sé por qué matitas que te gustó el multijugador de Osushima, Te gustó el multijugador, punto. Ya, así en general, de que cualquier. Como lo cosa. rellena, lo dejas en blanco y pones ahí el nombre y ya, que sea. pones y ya ahí lo que sea y funciona. Eh, y estoy, estuvimos probando el modo rivales este, lógicamente mi colega Mario y yo. Eh, que viene a ser. Eh, para el que a lo ver. conozca, yo Sergio sé que tú no lo conoces, lógicamente. El modo, <laughs> el modo gambito de Destiny 2. Hostia. Que es que es eh, equipo contra equipo pero realmente participas como haces puntos contra la máquina o sea matando personajes de la máquina y acumulas puntuación y le mandas como mierdas al equipo contrario ah, hasta oh, que coño, como en el Tetris apasionante eh, algo sí es es el Tetris es lo mismo <risa> <risa> Qué bien ¿Es así? Es un buen resumen, tío. Sí, sí. Eh, luego luego dirás que, que Aureal <laughs> dice que sí, que, que si sí, el este realista. Pero vamos, que sí. Tsushima Ay, y Tetris, uña pero, y carne, son iguales. Es por entretenerme. Claro, sigue. sigue Perfecto. Tú tú no bueno, pares, tú sigue hablando, pues es eso, que, que, sí. que es muy divertido el modo rivales. Ah, y estamos antes. esperando a que lancen la nueva, la nueva <laughs> raid. La raid. Ya la, la completamos. Tonto. La completamos. Y. y <laughs> Es que, es que se le ve súper entusiasmado cuando hablamos de un multijugador o de un sí. juego que no le interese al tío cabrón. En fin. Eh, vega, seguimos. Eh, también... No, no, tú sigue, sí sí, tú... No te dejes intimidad Tú no, no, habla de las armas, ya de Ya otro los juego, escenarios, no. De cualquier no, cosa. Ya estaría, acordás. ya estaría. De los, eh... de los cielos azules de, de los Assassin's Creed. Sí. Sí, eh, vega, va. Otro juego. ¿Otro? Eh, estuve jugando, que también te, seguro que te apasiona, Ay, Dios. a Aliens Fight Team Elite, este, uh -huh. que viene a ser. Pues yo qué sé, es divertido, es una cosa divertida, es un, es un cooperativo. Eh, pues un rollo division venido a menos, así sí. como, como muy simplón y muy directo. Yo tengo sin, que probarlo, sin... eh. Por ser aliens. a ver, es, tengo que probar, es, pero... es si te mola Aliens. Eh, pues toda la estética, sobre todo el, el, los efectos sonoros y tal, son exactamente iguales, que los de las pelis. Eh, y es divertido. O sea, es divertido. Tiene sus cosas así un poco jodidas y tal. O sea, evolución de personaje, diferentes clases, diferentes armas. Sí. Evolución de las armas también. Tiene su tiene su cosita. No, lo que viene no a ser un multijugador de toda la vida, ¿no? Sí, pero no es, lógicamente no es un division que tengas un mapa ahí gigantesco y te puedas mover y tal. Esto es, esto es mucho más, más sencillito. O sea, es un nivel de ir a punto a, a punto B o de activar no sé qué, o de aguantar una oleada. Pero, pero para jugar multijugador está bastante bastante divertido, la verdad. Está bastante a guay. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Que tenía por aquí apuntado. A ver, a, a, ver. a qué. Hostia, Está es muy buena, está muy buena. Está buena, ¿no? Sí, a ver, he jugado muy poco más. Pero es que de sí. un tiempo a esta parte eh, Ay, nos hemos hecho muy colegas de, de los vecinos. Y, y, y hay uno de ellos que juega y se viene a, a casa a niños. jugar. Que nos ven niños, que, a ver qué dices. No, Cuidado. no, que, que se viene a casa a jugar a, a las consolas. Y, y el otro día, no el otro día, el viernes. Que acabamos aquí tomándonos unas cervezas y jugando. Sí. Y no sabíamos a qué jugar. Y Ay, dije bro. yo, por el Killing Floor. Y acabamos no, jugando a, a Killing Floor hombre, de la Encima de la actualidad. Hombre, no, a tope. O sea, viene un vecino a tu casa y le pones Killing Chusma. Eh, la gente hasta, hasta <laughs> a ver, lo intentamos con Hunters Arena. Y a ese. Que... Ah, vale, vale. Si la alternativa es mierda a <laughs> o mierda B, claro. Efectivamente. Coño, pero a la hora de, para algo multijugador es, es, es divertido, joder. Sí. Y el Killing Floor 2, yo creo que le da mil vueltas a los zombies de Call of Duty. Es, o sea, es lo mismo, pero bien hecho. Uh -huh. O sea, es, el, es, es un delirio absurdo. Yo no de... distingo, tío. Es que el bueno, personaje no, que no distingo. Yo, pues yo veo. La... El, el personaje ese que tiene las manos que parece que tiene dos castañas asadas ahí. Es que te, <laughs> te lo digo en un punto en el que no distingo los, los shooters, estos, los lazarines, no, no les distingo, tío. Me parecen pues todos pues iguales, tío. O sea, Yo cambian, tampoco. Pues tú imagínate por un, portal, un viernes a las 4 de la mañana aquí con las consolas. Yo voy a distinguir. Eh. <laughs> en fin. <laughs> Correcto. Pues, pues, eh, pues eso. Bueno, el otro día estuvimos probando el World War Z que convenimos que no era para nosotros. Que para Raff gente con, con, más, con más habilidad... Pues eh, re, por, este no está mal, este reprobado y dentro de... A ver, no, no está no, mal, pero... No, coincidimos, ¿eh? no, a ver, World War Z está guay, pero te obliga a repetir varias veces el mismo nivel hasta llegar a un nivel del personaje un poquito... O sea, empiezas y eh, no te lo vas a poder pasar de primeras, ah, ya, ya. por muy bien que lo hagas. O sea, te obliga como a, a repetir las misiones y tal hasta que empiezas a, a mejorar al personaje. Está guay. Pero también te obliga también a, a llevar un equipo de, de cuatro jugadores, sí o sí. O sea, porque entre dos, si vas a jugar dos personas, entre dos no haces una mierda. O sea, te, te, van, a, te van a destruir seguro. Uh -huh. Y también un hay poco... que decir que en PlayStation 5 no tiene parche de actualización ni nada de nada. Y va como a 20 frames por segundo. No hay dios que juegue. Es un poco infernal. No sé si te has dado cuenta, es un poco monotema lo que juegas últimamente. Es un poco... Sí, tío, pero bueno, salvo Tsushima. Pero tú, eh, al final, ¿no? a tú lo Sí, 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 ¿no? yo ah, lo tengo de pues, pues, otro ya, lado. Que Salvo bien. Tsushima, que, que ha sido un poco el refugio One Player, ahí single player que, que he tenido. Lo demás ha sido juntarme con colegas y, y jugar a cosas. Entonces, y Madre no, por supuesto. Claro que sí. Algún día, algún día te abriré la puerta a ese mundo tan, tan sí, maravilloso del multijugador. Oye, pues en mi casa, yo cuando queráis, organizamos una Lam Party aquí que se caga la perra. Muy Así bien. Así te lo digo. A Killing floor, ¿no? Me vas a deleitar con eso. Hola. <laughs> Hola, sé que vas a jugar a Killing floor. Muy bien. Gracias, Lázaro. A las 4 de la mañana jugando a Killing Floor. No te Hombre, a por supuesto. Claro Hombre, a, sí. las, a, las, a las 2 del mediodía no vas a jugar a eso. Así que jugar ya cuando, cuando te vale todo. Claro, claro vale. eso es como el final de la discoteca, ¿no? Con eh, efectivamente. Esos con los metales por así decirlo ya está. De forma eh, eso los es. con lo que te sí, quede con lo que quede con lo que haya con lo que quede correcto muy eh, bien. Eh, yo creo que ya está yo creo que ya está la verdad no jugado, sí, si yo vas a, me, si me vas a decir otro de la misma mierda pues déjalo no, no pero, pero, ver, ayer, pero ayer de camino al concierto que tocábamos en barajas y fui en metro desde casa básicamente ¿Sí? eh, fui jugando al, al Street Fighter 2 Turbo en la Nintendo Switch del Street Fighter 30 aniversario muy porque bien. eso siempre rellena y un tiempecito de calidad, de calidad de... Correcto. no tengo nada Oye. que hacer, pues voy a echar unos hadoukens y, y ya estaría. Sí. Bueno, Seguro que el, me con el ¿Qué, mando ¿qué de... con qué, con qué consola, con la con, con Switch, lite? no, con la normal, no con Oye. la con la lite ya comprobé que las diagonales no existen. No ¿cómo, eh, pregunto, ¿cómo juegas tú a esto? Yo es que me compré un mando específico con la cruz, eh, con uno de Ori, el Claro, izquierdo. yo tengo el Hori, no. el Hori de vale, Mario, vale. el rojo, este, que tiene el control pad. Bueno, yo tengo el de celda negro. Es que si no, ver. no se puede jugar. Es no, no, jugar. si no es imposible jugar. Vale, de vale, hecho, vale. Yo, yo me hice, yo me hice un mando, o sea, uno de mis Joy-Con ¿Sí? me, me pedí una carcasa ahí a, Ali, a Aliexpress ¿Sí? o algo chino o loco, y me, ah. me puse ya la cruceta. Y luego me compré este que es el. Muy bien. El de Hori que trae de la crucetilla, porque si no, es Oricalidad. totalmente imposible jugar. Sí, sí, Hori calidad. Ya le tuve que cambiar el stick analógico porque murió una bueno. vez, Standard, creo. Lo habitual. Eh, sí, lo normal. Okay. Así que, pues ya estaría, ¿eh? Sí, yo, yo ya dejo de hablar ya. Yo me he sí, echado la siesta, ya no me avisáis. <laughs> A ver, Aureal. Eh, espero que no haya jugado ningún shooter multijugador. Porque si no Pues. Me voy... Mira, <laughs> eh, empiezo con el mismo que ha jugado Lázaro. Empiezo con, con Alien Inspired Team. Joder, que bueno, eh, no, sabía, no sabía muy bien qué esperarme. Iba, iba con un poquito de, de expectativa. Porque. así ¿Ah, me, me atrae mucho eh, todo lo que es el universo Alien. Y, sí. y me he llevado varias decepciones con los juegos que han sacado <risa> <risa> en los últimos tiempos. Sí. Y. A ver, está bien, la ambientación está bien, pero se le nota mucho la vocación de, de multijugador. Y yo, bueno, eh, es verdad que cuando he jugado con otras personas funciona muy bien. Bueno, muy bien. Que se nota que ese es el sentido que tiene el juego, de jugar con más personas. Porque con bots, pues no. no Pero tú bien. juegas con personas, tío, también. Pero yo sí, eso. yo sí. A veces tengo una, un poquito de sociabilidad y digo, voy a ver qué, qué está pasando ahí en, en el mundo exterior. Sí, sí. Ah, es Julio, vente, un día, vente un día a casa, real, no tío, con... y jugamos a esto. Sí, sí. ¿Por qué ahora no hablas con Lázaro, tío? ¿Qué Pero, pasa de Mejor bueno, no, ¿no? A ver, que, que también lo entiendo. <laughs> yo también. <laughs> Pero, coño, un día, joder, un día. Como, a ver, con Sergio no se puede contar para esto. No, no, Pero no. Yo no, creo no, no, que no. si llamamos a Kike, Kike se viene a jugar, seguro. Montamos aquí tres consolas, tres teles y venga ahí. Kike, tú estás flipando. Bueno, si le sí, pones hombre. cerveza... Bueno, claro, cerveza, sí, va. le vale. pones un buen, un buen cebo, le pones ahí... Kike, tengo 16 litronas. Litronas, ah, ahí correcto. <laughs> <laughs> Antes de que, de que termines y que cuelgues el móvil, ya te, está en la puerta ahí... <laughs> correcto, sí, sí. sí. Vale, vale. Ahí... Me has convencido. Bien, bien. A ver, Auréal, sigue. Espero que hayas pasado a página de esto con este Lapsus, te ha olvidado. Y pase de juego. A ver, continúa. Lo sigue. Jadok en Mao, muy bien. <laughs> no os patrocina. No, pues, pues bien, eh, pero no. No terminas de, de convencerme del, del todo, porque se nota que, ah, ¿que seguimos con esto? Joder, con la chicha que tiene esto no eh, está enfocado al modelo multi. Al multi y, está claro, no va más y, allá de eso. Y es el, o sea, es el, vamos a hacer lo que es el gameplay y tal, súper simplón, o sea, sí. de, llega de aquí a aquí y los aliens pues salen así como en el ascent, los lanzan así desde arriba sí. uah, y donde caigan. Eh, pero luego la gracia es eso, subir el personaje subir cada clase de forma individual. Mejorar armas, cada arma de forma individual O sea, es la clave la gracia la está ahí. De las, la, Esa es la gracia Hombre, Si, sí, si, es, si no, no tuviera se... eso ya podías coger el juego Y tirarlo por ¿Y el clave, bate es, no, directamente no, no, la clave, es la mejora no, de las sí, armas Si sí, sí es lo que tí. has comentado tú Que, que tiene los pues esto, los, 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 Plantamientos de, de multi Tipo Destiny o similar De eh, oleadas De ir de eh, uh, un punto pues a otro Bueno, y tipo Destiny Decir tipo Destiny Ya me entiendes Sí, sí, sí no. Eh, espera, es que Sergio ha puesto un taxímetro y como lo ha visto, no podemos estar hablando. Luego, no podemos si hablar de cosas él, que no le gusten. Si se enrolla él, lo para, baja la bandera, <laughs> Os voy a contar aquí Me de. Vamos a comprar retro... un, un reloj, un reloj de esos de ajedrez, tío. De... Me he sacado tío. Pichufli en Wonderland. <laughs> que lo no he jugado para. Venga. es súper Me he jugado el tío. Tales of Ay, Pampurria. Correcto. Ay, no, mira. no, pues yo no he dicho nada. Yo estaba viendo no, las no, no. no tan, estás tan ahí, ahí como, como Doña Croqueta. No nada, <laughs> no he dicho nada. Yo que... Vamos, no, no, no le he oído ni, ni un murmullito, ¿eh? Qué Ay, va, cabrón. Jodido. No he dicho nada, dice. Bueno, bueno, sigue, sigue. Sigo eh, con. Que ah, ya. Uy, qué bien. Sigue, sigue. <laughs> pasado ya. No, no más. Cabrón. Sigo con uno que me ha sorprendido para bien. Eh, Neo The World is with you. Joder, ¿por? Sí. ¿Te esperabas Ponzoña o qué? Eh, de, de, si te soy sincero, un poquito. Yo me esperaba que iban a hacer aquí un, un apaño 3D, no del original, evidentemente, <coughs> pero sí que iban a adaptarlo ahí de mala manera, y me he encontrado un JRPG muy sólido. Me, me han agradado mucho las mecánicas, la progresión que tiene, todo lo de los pines y, ¿Sí? y todos los combates, y, porque al principio los combates son un poco flojetes, sí, pero yo cuando sea. ya vas reclutando más colegas y, y los personajes, los diseños de Nomura son vuelven a ser la leche. Uh -huh. Incluso como juego 3D lo he visto bastante sólido. No es sí. un triple A aquí que Era vaya sólido. a pasar, pero es muy solvente sí. y sobre todo original. A mí lo único y... que me molesta es la transición entre distritos. Lo que más sí. me molesta. La verdad. Sí, más a, ya a estas alturas de cómo estamos. Como una frase ahí que sacas de contexto y dices: ¿Qué dice este tío ahí? La transición entre distritos. Tú sigue con, tú sigue con lo tuyo. Si es que si tú estás pegando tiros, si es que no te sacan de pegar tiros. Tú, tú a lo tuyo. Tú el monster y pegar tiritos y ya. Madre mía, no. El monster se me ha, ah, no, no, se me ha acabado. Qué maravilla. Tiene es que estar ya caliente como el pis, eso. Madre mía. Qué, qué rico, eh. <laughs> Qué cara de asco esto. Joder, madre mía. No le he a la cámara porque luego iba a tener que limpiarlo. Pero Joder, ¿Cómo te lo estás pasando, Martínez? Madre mía, Martínez. Estás ahí madre. a dope, ¿eh? Es letórico, Solo el cambio ¿eh? de no haber estado el día de las cuatro horas. Sí, y media, que te dejan media. Pues, si quieres estiramos hoy, ¿eh? Si quieres estiramos ahí hasta que tú quieras. Mira, sin miedo, a los Sin miedo, correcto. Tenemos aquí anécdota de abuela de sí, belleza bueno, que... O sea, a contraprogramar el fútbol, di que sí. sí. Ahí. En fin, que, que bien, ¿no? De mío sí, bien, ¿no? Que es un... A cualquiera que estuviese dudando de dar una oportunidad, que, que se lo hace de cabeza, porque... Le va, le va a gustar mucho. Y además que tiene otra vez la música de, de Ishimoto. Correcto. Te Ishimoto de anterior y es, y es una pasada en ese sentido. Pues sí, joder, sí. macho. Bien, hombre, bien. Algo de y calidad cierro y de sí, bien, bien. con otro que te va a gustar bastante. Sub una aventura a lo grande. Has tardado bastante en jugarlo, pero muy bien. Sí. <laughs> que muy bien, muy bien, no... Es que de poquito puedo añadir, es una plataforma muy, uh -huh. muy bien hecho, muy solvente para todo el mundo, para el que quiere un poquito iniciarse o, o quiere probar o cosas sí. así, y también para quien busca un reto, ya el, el mundo secreto este, el plano uh -huh. de las maravillas y las carreras, las pruebas estas de, sí, las pruebas sí, sí, de los sí. caballeros de la punta son... Si sí, es un poco tipo Nintendo. Es decir, que sí. si te lo quieres acabar sin más, se lo puede acabar cualquiera. Sí. Pero si quieres un poquito más de reto, lo tiene también. A mí sí, es de las sí. plataformas que más me ha sorprendido de los últimos tiempos, eh, es decir. Sí, sí, Porque sí, además, odio al personaje este, me da un asco esa vuelta flipante, <laughs> es asqueroso. Odio la saga. Y sin embargo, este juego me pareció buenísimo. Sorprendentemente sí. bueno, de hecho. Uh -huh. Sí, eh, yo pensaba exactamente lo mismo, porque de los anteriores no he jugado ni uno. Ni uno a mí ni el me primero me gustó mucho, ¿eh? El primero oh. me, me lo acabé. Eso sí, el, la parte que se supone que era lo bueno, que era lo de creación de niveles y tal, ni basura. lo olí. Sí. Ah. Basura. No tengo basura, edad basura ya todo. para, para emplear la, no, el tiempo y eso. Todos ese, ese rollos que, que lo han seguido con Dream, no, no es para mí, no es para. No, no. No, no, <laughs> no tengo correcto. la capacidad de. <laughs> o sea, yo cuando tenía, cuando tenía 20 años. Seguramente me habría empleado muchísimas horas de mi vida haciendo mierdas. Sí. Pero ahora mismo no, no lo veo yo. Voy yo ni con 20. No, o sea, a mí claro. que me lo den hecho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cojones es eso de crear cosas, tío? O sea, yo sí, lo del Sackboy. De Sackboy, no, no tenéis la sensación de que ha llegado un muy mal momento ahí. O sea, te compras una consola, te regalan el astro. ¿Es y ese es el problema. No, me, me voy a comprar eso. el Sackboy, además. ¿Es ese es el problema en Play que... 5. En sí, Play sí, 4, sí, no. con Play 5. Con Play 5, es Play 5, sí, en Play 4 no. Pero vamos, es cierto que pasó un poco desapercibido en mi opinión, pero claro, sí, con sí. Miles morales de por medio y el astrobot y el, el Demon Souls y tal, pues complicado, lo tenía complicado. Pero vamos, sí. a mí me parece un juego súper recomendable y realmente bueno. No, y, crezco, y además, lo que dice Sergio es eh, recomendable en el sentido más amplio: que quien se quiera iniciar con su hijo, con quien sea, que tiene incluso un modo de, de vidas infinitas para, para que lo disfrute todo el mundo. Uh -huh. Así que es otra, otra apuesta segura ese juego. Correcto, muy bien. Y eso, ¿y eso sería todo. <laughs> ya está. Bien, bien, hombre, bien. Sé que has jugado alguna cosilla más, pero no lo puedes decir. Igual que yo. Efectivamente. Que, correcto, muy bien. Oye, ¿Y eso? ¿Y ¿Y meterme y ahí eso? La, en la mini pandi y contármelo a mí, cabrones. no me contáis nada. Mejor, mejor para ti. Y eso, Joder, en ese plan mucho. estás tú también, ¿no, Martínez? Unos cuantos que no podrás hablar, fijo, ¿no? Tengo dos de los que no puedo hablar y uno que solo puedo decir que lo tengo. Ah, qué bien, me da igual. O sea, lo puedes decir o no, me la suda. Tú mismo. Que no se inventará el tío para, para no trabajar Dice, ¿a qué has estado jugando? Uy, no lo puedo decir, venga, vamos a, <laughs> vamos a pasar Al siguiente tema A ver, efectivamente, <laughs> rapidito A ver, ¿de lo que sí, sí puedes hablar? Yo me he lucido, este verano ha sido de puta madre Habéis hablado de juegos de plataformas Y yo me he llevado uh. un sorpresón con Psychonauts 2 Que me parece un prodigio le tengo es... que probar porque me han hablado muy bien y cuidado que a lo mejor me tengo que comer las palabras, ¿eh? Vale, es, eh, es, es, es posible. Del que Yo no estoy igual. Me daba, mucho. me daba cierta pereza todo el concepto de el rollo de convertir en las enfermedades mentales y eso, los es, sí, mentales sí, sí. en enemigos y tal y cual. Digo, a ver si han tirado demasiado por aquí, pero pero además de todo eso que está ¿Sí? resulta que el diseño de niveles es espectacular, es cojonudo. Tienes Todas las misiones secundarias del mundo, coleccionables y demás, cada nivel es diferente y los varía mucho. Uh -huh. Y luego es muy malo cuando un juego pretende ser gracioso y no lo es. ¿Sí? Y se nota que es Team Schaffer y pretende ser gracioso y lo consigue. Uh -huh. Y entonces, cuando te ríes con los chistes, dices, coño, qué alivio, un juego gracioso que de verdad lo consigue. Que de verdad, de verdad no lo es, ¿no? ¿no? Bien, 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 bien. Me fío de mí? ti. Sorpresón. Y, y sabiendo que el primero es juego de culto, pero con el que no había entrado, este segundo es, es un prodigio, de verdad. Muy bien. Eh, le está jugando en X, ¿no? Series X, supongo. ¿no? Sí, sí, me lo, me lo ventilé en, a mitad de verano para el análisis, un poco antes de que saliera en Series X. No es un juego que sea técnicamente demasiado no sé, brillante. Sí. Es decir. Sólido y lo vas a tener con su tasa de frames estable, pero no esperes un Ratchet tan Clank. Que eso te va no, no. no le hemos mencionado nunca, ¿verdad, Sergio? <risa> <risa> lo del apartado técnico de Cyberpunk Correcto. correcto. Pero da, da igual, porque al final. No juegas por eso. Mira, le, le pasa a Sackboy, tío. Cuando un juego está bien diseñado, te da un poco igual que, que sí, está claro. un con un poco más es un poco, este de, caso... de hecho, el rollo es más, más artístico que, que técnico, ¿no? Que, el, que el, es un poco decisión artística, más que, sí. más que ir ahí a que se tenga un aspecto acojonante, ¿no? El rollo es ir ahí al sí. en eso estoy rollo de artístico. Pero, pero cuando te llega un Ratchet Clank, el, ver, el, diga pues, que, no, el eh... que diga que no lo valora, miente. miente. Efectivamente. Sí. Bueno. A ver, con este mismo rollo artístico, tú puedes poner las texturas en ultra alta resolución... Meterle ray tracing, unos reflejos ahí en las gafas que te mes en los pantalones y respetarías el mismo el mismo estilo de diseño. <laughs> y no lo han hecho. Pero uh -huh. en este caso da igual, ¿eh? de verdad es, es un juego muy bueno. Bien, bien. Yo le, le voy a probar. O sea es que le voy a probar? Venga, continúo. Como ya sí. ha hablado Lázaro de Ghost of Fushima Director's Cat, pues decir que yo sí lo he jugado, he terminado el DLC. Uh -huh. No es en absoluto un Director's Cat para nada. Y de esto llevo protestando un tiempo. No sé por qué lo llaman montaje el director, porque el mensaje del juego es el mismo. Uh -huh. en fin, sí, es no, un DLC no, ya no está. No sé. no a ver, es, es sería, sería más correcto decir de complete edition o algo así, ¿no? Que ¿no? es, ¿no? es, es como que lo tiene todo y ya está. Pero vamos, a sí, mí poco... la terminología me la bufa bastante. No sé por qué hay tanta controversia. Me da igual. Edición completa. Ya, edición edición. Mismo. Lo porque... sé, lo sé, pero te da igual. ¿Y qué? Te da igual. Ver, igual. Igual, pero tú coges Blade Runner y Blade Runner Director's Cut y es una peli diferente Hay que joderse. claro. ¿Cómo, cómo sabe dónde ir ahí a, a Blade Runner? No va a, a, de... a Blade Runner Lo hace para ahí. que no le interrumpas Le coges Ghost of Tsushima y Ghost of Tsushima Director's Cut y es el mismo, es mentaje, lo mismo El mismo claro. juego Sin que el director se haya visto coartado En la primera vez Si aquí metieran ahí una voz en off de Jin, que de repente Se, se lo ha inventado todo y... Es como los Serrano Se despierta ahí <laughs> en el futón tío, Con los y dices, ojitos tío. estos que tiene ahí que Pues dices, Ola, vale no. Es un mensaje distinto de Director's Cut Pero ahora es un complete Aún así está muy bien Y como decía antes Lázaro No se nota tanto el salto Desde Play 4 Pero sí que sigue siendo un juego que se ve De la leche en Play 5 Sí, pero de la hostia es increíble. Lo he dicho, sí. o sea, para mí ese juego lo sigo diciendo más bonito que he jugado en los últimos años. En cuanto a línea estética, o sea, apartado, o sea, motor gráfico, por un lado, y por otro lado, línea estética, para mí me parece el más equilibrado y el más bonito. Es que es por muy encima, bonito. incluso ya sí. te digo de God of War, que está por ahí cerquita también, pero me parece una. Es ¿Qué cosa... momentos? O sea, yo, yo con este juego llevo, del modo historia, llevaré, no sé, 40 horas o algo así. Uh -huh. Y me he parado a. Simplemente a, a observar lo bonito que es, sí, no sé, ¿vale? 20 veces de ir corriendo a un sitio, llegar como a la costa, y de repente un bosque, el, el mar, no sé qué, todo moviéndose con el aire, y te quedas parado mirando, y diciendo, hostia, sí, o sea, sí. es, es brutal. Sí, correcto, en mi opinión. Sí. Tengo que destacar, yo creo que lo, lo mencioné el otro día, pero lo vuelvo a mencionar. Eh, esta gente fue tonta, o si tenían el SCAD ahí planificado. El parche de 60 frames por segundo que le metieron al de Play 4 para jugar en Play sí. 5, te lo guardas. Correcto. Y lo sacas con el directo SCAT y lo petas. Y lo Pero... vendes, claro. Y lo vendes de puta madre, además. Pero porque... el timing falló ahí, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, yo creo... tengo la sensación de que van un poquito ahí improvisando. Y luego lo hablamos con el Horizon. Y luego pasa lo que pasa, efectivamente. <laughs> y luego hablamos del Horizon. Lo que pasa, correcto. Muy bien. Eso es. A ver, Oye, prosigue. Este es, es muy largo, es muy corto, es, ¿cómo es? es como es. Pero, sí, claro, pero, pero si lo dije el otro día, pero hace basura, tío. Ya, pero, <laughs> es que ti <laughs> no te escucho, yo <laughs> ah, te devuelvo, te la devuelvo. Tú a mí, no me haces <laughs> ni puto caso, pues a ti tampoco. Ya está. Es como el primer acto del juego, pero tiene tres armaduras que son guiños a juegos: la de Salud de Colossus y Gozo. Ah, Bob qué guay. Que mola, eh, bueno, extender para desbloquearlas. Uh -huh. Así que, bueno, está es. Considerablemente largo para ser un DLC y diferente. Sí, o sea, es como el, como el primer capítulo o es sí. Así sí, que. Más o, depende de bueno, cómo sí. juegues, pero sí, más o menos. Uh -huh. Vamos, yo no, a mí se me hizo cortito, ¿eh? yo no sé. Yo creo que si vas a un poquito a cuchillo, cinco o seis horas y ya está, ¿eh? Claro, Pronto, pero como mucho, eh. todo. Como mucho. ¿eh? Por, aquí, por aquí en el chat preguntan que uh -huh. si son unas 20 horas. Si vas a no, hacer, no, si vas no, a hacer no, todo, tanto, yo creo que ni aunque vayas a hacer todo. Pero ponemos unas 12, 15, ¿no? Algo sí, así haciéndolo todo. En las sí, en horas sí que le puedes sacar. Sí, sí. Guay. Sí, sí. correcto. Venga, más rollo. He sí, jugado venga. 12 Minutes, que es un juego, parece de coña, pero es de verdad de un estudio que se llama Luis Antonio. ¿Y <laughs> <laughs> qué tal? A ver tu opinión sobre ese juego. Va, pues creo que es un juego muy valiente. Pero, sí. pero a mí me resultó frustrante. Llega un momento en que empiezas a hacer bucles y hasta eh. que no salta la idea y se te ocurre una cosa que, en mi opinión, es un poco loca. No es echar sí. pelo de perro en el helado de un monkey island, no, no. pero sí es verdad que, que requiere que se te ocurra. Y, y si no llegas a ese momento pronto, se vuelve un poco pesado. Coñazo, ¿no? Coñazo. Pero, por otro lado. Es, es un juego que merece la pena probar porque pues eso, tiene un diseño muy valiente, porque está bien interpretado, porque luego, aunque el final quizás sea un poco rocambolesco, mola mucho los giros que le meten y son inesperados, y sobre todo porque no hay otro juego como ese. O sea, cuando lo pruebas, es una cosa única que dices: una aventura gráfica en perspectiva cenital con solo tres personajes, Ajá. Eh, son voces famosas, además que es eh, Daisy Ridley, no sé qué, pero uh -huh. al final tampoco tiene tanta interpretación, eso es verdad. Y luego son curiosas las, las soluciones y la manera en que usa el bucle temporal. Uh -huh. Yo creo que por lo que que contó a Marcos pasar. el otro día y por lo que ha contado Martínez hoy, yo paso. No voy a instalar ni siquiera. Yo, yo creo. <laughs> creo que, que no voy a jugarlo en la vida. No lo siento, jugar, pero no lo veo. Y ver lo que, lo que el juego ofrece. Uh -huh. Pero a lo mejor requiere siete horas de seguir con ello uh -huh. hasta que consigues dar con la solución. Lo cual, pues eso, genera un bajón en el ritmo un poco complicado. Sí, genera, sí. Marcos decía, es postezo genera, es que Marcos decía que tenías como que empezar otra vez y volver a pasar por no sé cuántas sí, pero cosas. Bucle, estaba... los bucles muy cortos. Ya. O sea, se llama 12 minutos, que debe ser sí. el bucle más largo que hay. Uh -huh. Lo que pasa es que no tu personaje no memoriza, sino que lo tienes que memorizar tú. te tienes que acordar de lo que has hecho, repetir. No voy y... a hacer el mismo bucle todo el rato, entonces <laughs> sí. Eso ah, me, ah. me recuerda a otro juego, macho. Soy bastante que estamos ahí dándole que te no, yo... Ese otro pero... juego del que hablas sí que sí. me gusta mucho. No, y a mí también, sí. En ese en las gol. eh. En mi caso, más o menos. Sí, el mío también. Me daba perezón y cuando ¿Eh? me lo acabé dije, joder, soy un genio, tío, ¿cómo se me ha ocurrido esto? Que será lo que se... nos ha pasado a todos, así que muy molón. Bien, bien. Hombre, Venga. yo creo que en 12 minutos hay que darle una oportunidad, sobre todo por Dexy Ridley, y que, para, y que su carrera va a comer caliente un poquito <laughs> gracias a este juego. Así que hay que apoyarlo. Bien, hombre. Qué Venga, teniendo. va, sigo sí, ya muy deprisa. El juego que estoy jugando y del que puedo decir es Death Stranding Director's Cut, ah, que como qué. soy un kojimista, pues al, al día de hoy todavía me gusta. Oye, Mejor una cosa, una también. cosa, esto Bien. hay que mencionarlo, que no, le, que no lo tenemos en, el, en la escaleta ni nada. O sea, lo pesado que se ha puesto Kojima con el puto tráiler ese de cuatro minutos y pico. Ya, tío, ya. Última. O sea, que, los de que era como, ¿De no que se faltan, faltan dos días. Es como, no me importa una mierda. O sea, qué, qué, qué sí. coñazo eres. O sea, sí, todos sí. los días poniéndole. Pero el puto tráiler, vete a la mierda, tío. Qué pesado. Pero vamos, que lleva tres tráilers, los tres últimos han sido un poco. Ya, pero que. que, pero no que pero este era como el tráiler definitivo. El día no sé qué, sí, sí. se lanza. Es como. Ah, estaba, Yo, ah, no a ni, lo, ver, ni lo he visto, eh. Lo no, no, yo es, no lo he visto es, y no es, lo voy a ver. Desde me ¿Eh? ¿Es que el que, perdón, más Que desde el Metal Gear 3, Kojima sí. ha dado el coñazo con los trailers. De hecho, esto... en juegos, el 4 lo destruyó el mismo a base de trailers. No, no. sé si os acordáis que el día de lanzamiento lanzó un trailer que ya te spoileaba lo de Shadow sí. Moses. En, sí, en Metal el, sí, es verdad, se me había olvidado eso, es verdad, sí. Y y este poco... juego, pues porque ya lo hemos jugado, pero sí, claro, se lo está reventando ese tráiler. Pero, o sea, el, el, el tráiler, yo el, he leído por ahí que no lo viera, porque yo no me he terminado todavía el Death Stranding, que es muy raro, yo me termino todos sorpresa. los juegos echando leches. <laughs> eh, que, no, que no lo viera porque es un spoiler importante. Pero el tema es, un juego que ya ha salido, que se ha acabado eh, un montón de gente. O sea, ta, eh, ¿Por qué tanta brasa con el tráiler, tronco? O sea, que, pues ya, él, que, porque que le nos gustan tus juegos. Atención. Claro, pero que nos gustan tus juegos, a algunos. Pues ya dejado. Eh, pero el trail, o sea, ya, ya está bien. Ya dejalo, que tampoco sí, eres, ¿sabes? No sé, que, no sé, no sé. Este tío está un poco, sí. un poquito flipado. Pero bueno. bueno ya pasó ya por está. encima. De ya podéis seguir de otra cosa. Tenía atrasados que han sido Blasphemous, que sí. no lo había terminado en su momento, me lo jugué, me lo acabé. Maldita Castilla que lo había jugado, creo que. La primera vez que lo jugué fue en Vita. La cuestión es que, como ahora han sacado la edición chula en, en Switch, pues he vuelto a picar. ¿Sí? Y luego, la maquinita que me ha dado más satisfacciones que un Satisfier. <laughs> eh. Qué calidad. La Game Boy Advance con. He dicho, venga, va. Vamos a ponerle pantalla IPS chula. Y en vacaciones he aprovechado y he jugado Zero Mission y Metroid Fusion. Joder, qué calidad. Para estar ahí un poco. Y joder, al día. Creí que Zero Mission se habría quedado más anticuado y no. Pero sigue, vamos. Yo me la acabé hace poco los dos, y me parece que eran igual de buenos que los recordaba Antaño, o sea, buenísimos Es cierto que yo con Metroid no tengo mucho criterio, me gusta prácticamente todo, pero menos la basura que hizo, en fin, el Oder Telita Marinera, le hubiera matado a todos esos, pero por lo demás me parecen juegazos que te cagas. Y la, esto la gente no se acuerda de ellos, ¿eh? pero me parece de lo mejor que salió en, en GBA en su día con diferencia, ¿eh? un poco pero cortito. Al final muy es, es un remake de un juego del año de la Tana, que podías bien. decir, guau, esto se ha quedado fatal. Y no, no, aguanta perfectamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy congratulante, muy bien. He bien, ¿no? Se está cundido también el verano, ¿eh? A Ven, ver, a ver. Hombre, bien eso es toda, todas las, las tardes viendo atardeceres con un daiquiri en la mano y chicas en bikini que no he tenido. <laughs> Eso te iba a decir. Te ha venido un poco arriba. Pues mira, yo voy a, voy a empezar también con lo retro. Le he estado dando, porque me apetecía el otro día, a Wave Race, la versión 64. Que no sé si hay poca gente que sepa que el original era de Game Boy, por cierto. Estuve dando a Wave Race 64, que era, me sigue pareciendo. Como que el original era de Game Boy. No, ese, en los ojos. De 64. ¿Eh? Es de 64, pasa? no es de Game Boy. El Wave Race 64, sí, pero el, el Wave Race, fue, tú pongo Wave Race, empezó en Game Boy. Ah, Le voy a buscar el Wave 64. <laughs> el caso es que estuve, estuve jugando a de 64 y yo puedo confirmar ahora mismo que junto con F0 es el juego de velocidad que más me gusta de todos los tiempos. Y ya es decir, ¿eh? O sea, incluyendo tanto arcades tipo pues, Mario Kart o cosas así, como juegos como el Gran Turismo 1, 2 o el 3. Que el 3. ¿te acuerdas Martínez cuando vimos el 3 en la redacción de sí, hobby? El 3. Que no dábamos crédito. ¿Te acuerdas cuando pasamos con el coche? Cada 2x3 sí, ahí frenábamos para tiempo atrás tiempo para ver tiempo. reflejo en tiempo real. Para atrás, para adelante. Sí, sí. Está, está. Pues ya te digo, estuve dando al Wave Race y yo sigo flipando con este juego. O sea, no ver, sé. Cómo... eres la única persona que defiende el de 64 sobre el de Gamecube? Que al fin y al pero cabo. Yo creo, yo creo que el de 64 era. Años luz. Mira que el de... a, a mí el de sí. Gamecube me el gustó. El pero... tiene un agua. Para mí tiene bastante más mérito y no creo que esté mucho mejor hecho lo que es la física del. De, de lo que es el oleaje, el de GameCube, que el de 64. Me parece es mucho que más rompedor el de, el de 64. de 64 es muy loco, ¿eh? Pero muy, o sea, dentro, que... dentro de que sea un juego ultra nicho y que, vale, sí. que sea puto como el solo, todo hay que decirlo. Bueno. Eh, tiene un par de, de cositas a nivel técnico. acojonantes. espectaculares para, para el 95 o 96, sí, sí. que salió. Pero vamos, yo. Reto a la gente que me diga juegos que hayan salido recientemente en el que el componente... de digamos, carrera acuático, de motos acuáticas no, no, En el que el componente acuático sea importante, que esté mejor hecho que el, que el WRA 64. No, no, no. O sea, es que es muy, muy, muy difícil. O sea, a mí me parece la polla encima es divertidísimo, muy técnico, por cierto. No, es sé, muy yo le jodido, decir, ¿eh? Es muy jodido. Para mí no, pero no por nada, sino porque yo no sé la de horas que puede... Pero eres muy bueno. No, 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 es que jugaba mu mucho, 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 muchísimo. En fin. Yo jugaba para hacer, para hacer eh, el cabra, para hacer la voltereta para hacer jugaba con, con Martínez, con el Mariner, macho. Jugaba es con el ese. Ahí, correcto. En fin, eso en cuanto a los retos. No he jugado nada más a retos porque no tenía mucho tiempo. Lo está jugando, rapidito, en lo actual, a Traffic Jams, que es de los juegos más divertidos. Bueno, y de lo poco que ha salido últimamente en PlayStation VR, que también estaba hace tiempo, eh, creo que en Rift y estas cosas, pero como yo no lo tengo, eh, le juego solo en VR. Un juego bastante divertido. O sea, muy sencillito. Eh, lo que eres una especie de controlador de tráfico, pero super arcade. De hecho, tiene un montón de minijuegos. Puedes putear a la gente, básicamente, lanzarles cosas, eh, atizar a zombies que salen por ahí con objetos y con truchas y con cosas así. Las, es bastante. Freebies, al tráfico, sí, no. sí, sí. A ti este Lazarín te gustaría bastante. O sea, <laughs> lo típico de una tardecita. Por ejemplo, cuando venga tu vecino, en lugar de poner el killing Full ese le pones un plato esto para el que. Se flores, lo llamo yo. Sí, sí. <laughs> Vaya tela. Está bien, ¿eh? O sea. Eh, muy tonto, pero bastante divertido Además creo que cuesta, no sé, cuesta 20 pavos Una cosa así, o sea que, bien A ver Sonic Colors, el Ultimate Le está jugando <coughs> Yo me reafirmo en lo que pienso de Sonic Yo lo siento mucho por lo que hay He estado jugando bastante Y es muy raro porque a mí me divierte O sea, me lo paso bien jugando, jugando A esto, además me parece que es una Una apuesta al día bastante, bastante buena Pero yo la sensación de control que tengo De Sonic es cero o sea, no tengo, no, o sea, va corriendo, de vez en cuando le doy salto, a Z, pero yo no tengo sensación de control. O sea, Como no... Cualquier Sonic. Que no, que sí, sí, es, es, es así, que no, que esto, no controlo. En esto coincidimos, que, que no sirva de precedente, Sergio, Correcto. pero en esto coincidimos. O sea, sí, o sea, es... Acá, es siempre porque... acabamos, o sea, el, el, acabamos esta conversación siempre diciendo, hay gente que dice que Sonic es mejor que Mario y nos descojonamos, porque <laughs> sí, esto, esto siempre acaba así. Es otro concepto y tiene cosas muy chulas Insisto, que, es que además este está muy bien O sea, es que me parece un juego recomendable incluso Pero es que el tema del control es que no se controla Sobre todo además canta más Cuando deja de correr y tienes que plataformear de verdad Nada, secciones muy concretas es que tiene una inercia un poco asquerosilla y que no corrige con el paso de los años. Yo <laughs> un lo poco asquerosilla. Sí. Bueno, sí. Nos hemos suavizado, ¿eh? Esto hace seis meses era... Esto es una puta mierda. No, porque no, no me bueno, parece... Un poco asquerosilla eso, no... está bien. Sí, es que en este caso es así. No me parece que sea la, la mierda el control. No es un control malo, pero yo no, no le controlo. O sea, va corriendo como un loco tal y cual. Qué bien que de cosas pasan. Pero yo no tengo sensación de que yo esté haciendo... No, eso. Bueno. Es ¿Qué que quieres es así? que te diga? Es como es si juegas un juego de lucha con de estos que le das un botón y te hace las cosas. Pues que no, coño, que no. Que la quiero hacer yo, hostia. Y esas cosas. En fin, eh, luego, más rapidito NBA 2K22. Uh -huh. eh, bastante bueno, más de lo mismo, por así decirlo. Mola bastante lo más interesante, yo creo que es el nuevo modo de mi carrera. Este que la ha metido en PlayStation 5, por cierto, porque eso es la gran diferencia con la versión de, bueno, PlayStation 5, que es la versión que está jugando, Series X y demás. No, y demás, no. PlayStation 5 y Series X, porque el resto de las versiones eh, no tienen ese el modo de mi carrera, digamos, que han metido en, en Next Gen, ni tan siquiera en PC. Que en PC, okay. en Switch y en el resto, en, en Current Gen, le han metido un barco, que también mola, pero no es lo mismo. Porque el modo que le ha metido en, en Next Gen es como una especie de, de GTA, entre comillas, un GTA lite. Que puedes incluso ir ahí con, con en bicicleta y cosas así, realizar misiones secundarias. Está bastante bien, ¿eh? o sea está bastante bien hecho. Y mientras tanto, encima te cuenta una historia que la, es que la gracia. Que no juegue, que al fin y al cabo, si lo pensáis, es un juego de baloncesto. Joder, sí que... O sea, que oye, que tiene me parece que está bastante bien. Y luego, pues eso, han ajustado un par de cosas, sobre todo en defensa. Que yo creo que lo pedía a gritos. A ver si hace algo parecido a FIFA 22. O sea, aquí se puede incluso defender un poco. Pues la versión del año pasado era, un, era de coña era imposible defender a los que tiran bien que es lo que he dicho mil veces de FIFA o sea no se puede defender o eres muy bueno uh -huh. o no se puede defender y luego termino con World Rally Championship 10 que poco a poco los de Kiloton Games empiezan a tener un juego bastante decente eh, bastante decente bastante notable incluso o sea siempre ha sido muy completo pero últimamente como están potenciando todo el tema técnico que al fin y al cabo es lo que hay en los juegos de velocidad porque hacen auténticas barbaridades como luego vamos a ver con el, con el nuevo Gran Turismo eh, yo creo que van progresando, eh, progresando adecuadamente. Es una de las pocas sagas anuales que yo le veo mejora real eh, año tras año, sobre todo técnica. Lo cual tiene, oye, dentro del GABE tiene, tiene su mérito. Y con eso lo dejamos y vamos a pasar ya al tema debate este sobre eh, cómo se tratan los juegos indies en comparación con los juegos normales. A colación de esto, yo lo digo por eh, Life is Strange, acaba de salir, True Colors, un juego que está bastante bien, le dan las... Yo he visto notas bastante altas en general, muy notables. Eh, juegos como Hades, que empieza, que yo lo seguiré, lo seguiré diciendo, me parece que es un juego muy bueno, pero de ahí que, es, que entre realmente en el debate a Goti, a mí me parece ya que nos estamos yendo un poco. Un poco. Sí. No sé, por ahí. Entonces, mi pregunta me es. Favor, sí. Eh, ¿Vosotros entendéis esto? O incluso lo. O sea, lo compartís, o sea, veis claramente que se trata muchísimo mejor a los juegos indies, sobre todo que a los AAA, es como que a mí me parece que es más fácil dar una hostia a un juego AAA que a un juego de este, imaginaos, joder, acordad del Tsushima, por ejemplo, que hubo unos cuantos que le dieron hostias que dijeron, pero esto es ultra gratuito, <laughs> o sea, tal cual. Mientras que si a otros que enfermo, cantan más, es como que ponen un parche miran hacia otro lado y ¡ay! ¿Cómo lo veis vosotros, Lazarín? Yo creo que es una cuestión de... Es una valoración como muy global de todo, entonces piensas que, bueno, hay cuatro tipos que se están alimentando de bocadillo de nocilla durante sí. seis años para terminar un juego y no sé, como que lo ves de otra forma. Es como esta gente está forrada, han hecho un juego acojonante, pero mira, tiene un fallo ahí, una bajada de un frame sí. en esta secuencia, sí, correcto. le voy a bajar seis puntos. Yo creo que es un poco ese rollo y también depende un poco de, de la situación en la, que, en la que se lance un título. Yo no sé si llegamos a mencionarlo. Pero, pero un colega en Twitter, eh, sí. José, un colega, eh, sí, sí. comentó la movida de Medium, que, que tiene pues, un cuidado, poquito de... cuidado. Claro, o sea, de eh, Medium cuando se lanzó en Series X, ¿Sí? tenía como mucha más importancia, era como el único exclusivo de Series X, no sé qué, y como que se le infló mucho cuando sí. el juego realmente... Normal. Ya, pues ya lo hemos mencionado, es una cosa normal. Normal, a sí. Podemos decir que sea una, a mí no me gusta porque el género, el, la forma de jugar y tal, no me gusta. Sí. Eh, pero se le infló mucho. Y ahora con la versión de Play 5, eh, hay bueno, un indie ahí que ha salido, no sé qué. Y como dependiendo de la situación, sí. de la plataforma, de la compañía. Esto va un poco así. El problema es que, que eh, todo el mundo va siguiendo el, el, un poco el, el cauce, ¿no? Todo el sí, mundo. ¿no? Los tenemos que echar aquí, venga, uy, uy, vamos todos todo para allá, allá ¿no? Yo es sí, que pero tienes el... esa sensación de que es, que es global, ¿no? Es sí, yo tengo, tengo esa sensación. O sea, más allá de analizar un videojuego, hay gente que analiza pues, eh, todo lo que rodea ese juego, si es exclusivo o no. Uh -huh. Si la gente que lo ha hecho está al borde ya de la inanición, ¿sí? porque, porque ojo, no tiene un duro. O, yo lo o, sobre, todo, sobre todo, o sea, si un juego muy malo eh, es indie, pues bueno, no bueno está es, es regular, regular. Eh. claro. Pero si hay un juego que es un poquito menos de lo que se había prometido, uh -huh. eh, pero es un triple A o es un juego de Insomniac o de... de de 343, sí. que eso ya lo hemos visto. Sí, sí. Pero claro, hay fallas y fallas, metes la pata hasta aquí. O sea, ya, has, pero, hecho, has hecho una cosa que es, que es imperdonable y no sé qué. Entonces, no ya, sé Ya, pero ya un poco, o sea, a ver. Mira, por ejemplo, Days Gone. Ojo, Days Gone en lanzamiento. Que le den hostias a Days Gone en lanzamiento, yo lo, creo que es, es entendible porque era un juego muy esperado, triple A, joder, tenía una pinta cuando se mostró los 3N3 que flipas. Y luego estaba. Es que estaba rotísimo y tenía unas cosas muy mejorables, en mi opinión. Luego claro, lo yo ahí no puedo hablar porque, lo, porque lo yo jugué cuando lo arreglaron. Pero, pero es sí, que sí, sí, sí. lo puedo entender, pues triple A me echan mucha pasta, tal. Pero yo creo que hay veces que ya lo miran. Lo que tú acabas de decir. O sea, yo recuerdo no, no, cuál era, macho. Los juegos de. Sobre todo de juegos de Ubi, que es cierto salen bugueados, pero coño, tiene juegos muy buenos. Es que aquí cae a no sé cuánto, cae tres fris por segundo, cae aquí. Pero tío. O sea, no, ahí, pero... Sin embargo, luego juegas a, 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 según qué juegos indies. Que baja 20 frames por segundo, sí. muchos de ellos que no se no pueden pasa jugar nada. y no pasa nada. Dices, tío, <laughs> si yo lo entiendo, pero coño, hay que ser un poco objetivos y decir, oye, que esto está muy bien, es más humilde, todo lo que tú quieras, pero a la hora de analizar pero, el, pero el juego, lo que analizar. Sí, o sea, claro. No sé. Es que a mí me da muchas veces la impresión de que hay cierta prensa que, que no quiere entusiasmarse con un triple A, que siente que, que no está. Que van a quedar en mal lugar o, o que no van a ser lo bastante intelectuales si se dejan llevar por porque hay un juego de primera que, que está muy bien. Y se centran en gilipolleces, como lo que habéis dicho: un fallito puntual, un bug ridículo y lo, lo engrandecen. Y de ahí pasan a centrarse pues en un, en un indie y, y que inflan una promoción uh -huh. porque piensan que eso sí que es válido porque piensan que ahí sí que de, sí que cabe dejarse llevar y, y, y ahí eh, invierte totalmente la tendencia todo lo que se habían reprimido con un triple A por muy bien que esté Empiezan a inflar el otro juego y a exagerarlo y, y a convertirlo en una cosa que honestamente no, no es. Y uh -huh. el caso es el que. Mira, dos ejemplos contrapuestos que hemos mencionado. Es el caso de Hades, uh -huh. que ya tiene unas proporciones épicas del juego, como si fuese un, sí, un no, hito no, es, de la historia. Y Super el, Mario Bros. 3, es, sí, es, sí, sí. <laughs> y el propio Cosa Sushima, que como no pudieron encontrar un bug ahí que, al que aferrarse empezar mucha o parte de la prensa que lo que lo criticaba con razones peregrinas. O sea, es que son, o sea, son dos ejemplos es, exacto. O sea, que alguien sí. digas, ¿qué me recomiendas, este o este? Y, y, y habrá gran parte de la gente que diga no, no, el Hades, el Hades. El otro es lo de siempre, no sé sí. qué. O sea, el otro le da mil vueltas a todo lo que ha salido en, en sí, años. O sea, yo, para, para ponernos un poco en situación, o sea, yo no puedo, no me puedo creer que pongas, oye, es que tengo dudas, darle goti a Hades o a Doom Eternal. Pero tío, pero, eh, pero me lo estás diciendo en serio. Otra cosa es que tenga más o menos mérito. Pero que por cierto, habla, que es que luego voy a, voy a, voy a extenderme un rato. Habla Martínez y luego pero me extiende una a idea. Si gloria. es que no se me olvida, cuidado. Me voy a cubrir de gloria. Bueno, a, a pues, ver. Yo creo que esto es simplemente que es fruto de los tiempos, que el analista se ha creído, y seguramente yo soy el primero, pero mi criterio no vale una mierda en realidad. Lo que importa son los juegos. Y nunca Corazos. el analista debe ponerse en el centro del análisis. Uh -huh. entonces bueno, Cuéntaselo a unos cuantos. Hay digamos. que hacer es. un ejercicio <laughs> de, de separarte y decir, mira, yo voy a analizar el juego tal y como es sin pensar en circunstancias porque ahora mismo estamos viviendo eso, el cierto apoyo a los indies respecto a los triple A. Sí. Pero esperad porque no tardarán mucho en decir, me voy a follar todos los juegos de Blizzard y me voy a follar uh -huh. todos los juegos de Ubisoft porque la gente que los hace son malvados. Uh -huh. lo, lo cual, en cierto modo, es verdad. Sí, o sea, pero, no es una cosa, mal, pero una cosa no quita a la otra. Y, y bastante lo que tienen, y ojalá se los carguen a todos en los tribunales y les metan en la cárcel. Pero eso no hace que sus juegos sean peores. Exacto. Eso es. no, puedes, no puedes meter todas las circunstancias ajenas al producto, que uh -huh. en realidad es lo importante y decir, bueno, como yo opino así. Pues eso le puede funcionar a una persona. A Carlos Bollero a lo mejor le puede funcionar cagarse sí. en todas las películas de Star Wars y decir que hay que ver cine de Bergman. Pero eso <laughs> sí. no responde ni a la calidad de las películas en general ni al gusto de la gente que juega. Con lo okay. cual estás vendiendo en realidad una imagen falsa. Le estás diciendo a la gente, eh, le estás dando a la gente un criterio que no se ajusta a nada más okay. que a que tú ese día te has levantado con el pie izquierdo. Y eso es eso peligroso es. porque, como os digo, hoy el criterio es el presupuesto de un juego. Eso es. Pero mañana es que me cae mejor un estudio mm. o yo qué sé. Ahora uh -huh. podrías cargarte todos los juegos de Tripwire porque, porque el director tuvo unas declaraciones sí. muy fuera del tiesto sobre el aborto. No sé. yo a lo mejor es quilipollas. Sí. Seguro que sí. Rey, y está bien es porque el... los de Tripwire sí. le, han, le han bajado un poquito ahí de. Han dicho, sí. mira. Chaval, vete a poner los cafés. A pastar. Sí, básicamente. Que Correcto. me parece correctísimo, eh. parece sí. correctísimo. Pues justo, Pero... justo me pongo ya a jugar al Killing Floor 2, ¿eh? En esta bien. semana. <laughs> Qué ojo tengo. Pero vamos, eso, que lo importante es olvidarte que tú eres lo importante y pensar que lo importante es el juego del que hablas. Uh -huh. Y te da igual claro. lo que cueste, y te da igual quién lo haya hecho. Eso es. Yo es que voy con el tema de las circunstancias, sobre todo. Por el tema de, a ver, que yo lo puedo llegar a. a ver, somos humanos y si tienes algo en, en tu interior, yo lo entiendo. O sea, yo evidentemente es todo lo que intento comprar juegos indies para apoyarles, sobre todo los que me gustan, lógicamente. ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que te traten de vender el tema de, jo, es que lleva no sé cuántos años, es que pobrecitos, es que son, claro. solo son tres y tal. Y claro, voy, por ejemplo, hace poco, eh, Retro Estudios, salió el, una declaración de hace poco de un desempleado y tal, que dijo que tenía un crunch. O sea, retroestudio, es decir, para que no lo conozca, compañía que, entre otras cosas, creó Metroid Prime para GameCube. Pues precisamente en el desarrollo de GameCube, este de, de Metroid Prime para GameCube, este, este hombre dice que eh, se pasaba en la oficina, pues eso, un día 48 horas seguidas currando, varios días 36, trabajando, por supuesto, el resto de los días, todos los santos días en la oficina y tal. Es decir, que sí, que es una gran compañía, hay un gran presupuesto. Pero coño, que es que luego esos mismos trabajadores trabajan como cerdos. O sea, yo a lo mejor trabajan igual o más que los que están realizando juegos indies. Es a lo que me quiero referir. Es decir, que si encima te metes en esas circunstancias, es como, no, no, pero es que, eh, joder, por ejemplo, si también salió lo de Naughty Dog, acabando, acabando The Last of Us sí. 2 y toda la que se montó y demás. Sí. Es que hay crunch, pues claro que hay que ser, pues lógicamente, si es que yo me, en, puedo entender que haya crunch. O sea, lo que quiero decir es que. Eh, apoyar un juego porque tiene menos presupuesto y porque están trabajando como cerdos en lugar de los otros, que fíjate la pasta que tiene, sí, tiene pasta, pero lo que le acompaña, sí. Pero los que están haciendo el juego, los jurritos de toda la vida, que son la inmensa mayoría, lo más sí. claro es que curren igual o más claro. incluso y con más presión, seguramente, que los otros. Entonces, a mí me parece un poquito injusto que, ya te digo, que, el, que le peguen las hostias que se le peguen de manera muchas veces gratuita a según qué juegos y otros se miren hacia otro lado. Directamente, claro. más allá del tema de la calidad del juego, que es lo que dice David es que es lo que deberías primar, más allá del es, precio y de las circunstancias es que se es que es han salido. Sergio, es que lo que ha dicho también David es entrar a valorar unas circunstancias que rodean al juego en vez de ir al juego en sí, que, que es lo que tienes que analizar. Claro. Tienes que analizar eh, lo que te ofrece, eh, el valor que tiene y si está bien o si está mal. No sí. todo lo que le rodea, lo que le rodea... Puedes abordarlo en reportajes, denunciarlo, atacarlo, pero no tendría que influir en, en lo que es tu, tu análisis del juego. Es que me parece mm -hmm. eso totalmente adyacente y absurdo. Sí, correcto. Es lo que yo no sé, yo sí. lo veo así. Lazarín, para terminar. Es un poco lo, lo que lo que pasa a veces con, con los equipos grandes y lo que, los equipos pequeños, ejemplo, ¿no? Sí. Y muchas veces que se le quita méritos, que el Madrid gana, no sé qué. Como no, bueno, no, claro, si lo normal es que gane, o sea, cuando pierde, pues esto es igual, es como sacas un triple A, eh, pues Insomniac o el Punch o quien sea, y vas a a ver si encuentras el fallito, porque lo normal es que sea la hostia, entonces ahí eh, buscar ahí la mierda, pero si sacan un indie, pues eso, un tío en su casa que se ha tirado ahí tres años haciendo un juego, pues eh, los fallos haces ahí. Y sí. por otro lado, como claro. no no, pasa nada, si es que lo ha hecho un tío, como bueno, bueno, pues no. si lo ha hecho un tío, que lo haga bien, <laughs> me da igual. No, yo creo que es un poco eso, es el, es un poco la, en la compasión ahí por, por, por un producto muy sí. modesto, que, que también me parece correcto, pero hostia, eh, quizá nos compadecemos mucho de las cosas modestas y le metemos un poco, mucha cera, un poco de lo otro, sí, sí, claro, a, a los juegos que, o sea, es como, no, no, tiene que ser perfecto perfecto. O depende o no. de las dimensiones del juego. Es que yo también. Claro. De esas o sea, muchas veces la presión que tiene. Es como el ejemplo del fútbol. Es que los equipos grandes, si es que los equipos grandes están obligados a ganarlo todo. Claro. Y a ganarlo. A ganar la champs. O sea, es que lo mismo. O sea, es lo de, es lo de siempre. O sea, depende de, depende de cómo lo quieras ver. Pues todo lo mismo. O si sea, es que. A lo mejor llega, se gastan 200 millones en un juego, y como no sea comercialmente un exitazo, no un éxito, un exitazo, a lo mejor se no va a, claro. a tomar por culo. Pero ojo, ese estudio y todos los curritos que han estado ocurriendo en ese juego. Sí, claro. claro. Que es a lo que yo voy. Que al fin y al cabo, es como, no, la compañía grande ya, pero es que la compañía grande está formada por personas. Hmm. Muchas personas y la inmensa mayoría es gente normal. O sea, como podríamos estar nosotros. O sea, sí, a lo mejor. A lo mejor... A lo mejor habría que, que ponerle un poco más de cara ¿no? a, uh -huh, a las es. compañías grandotas y saber uh -huh. que hay gente que, que se, deja, <laughs> se deja la vida ahí en los juegos, igual que el indie, ¿sabes? Uh, eso o sea, es. bueno. Eso. Es. Pero sobre todo que no creo que, que esos aspectos, que por supuesto hay que abordarlos y denunciarlos, no, no tienen que ser algo esencial a la hora de valorar un juego. No, es que... Sí, son cosas que hay que tratar, pero que no claro, tienen tipo, claro, alguien, A nivel calidad. personal, A nivel personal es como a mí este, este tío me parece un cerdo o esta Exacto. compañía tal, pues no sí. voy a comprarles un puto juego. Perfecto. Pero de ahí a que o el vale. juego sea una mierda porque lo haya hecho un tío que es, que es un desequilibrado, pues, eh, pues a lo mejor eso el juego es. no es una mierda. Pero pues si el tío es un imbécil, pues no lo compres y allí ya sí. está, y ya tomar mm. por saco. Sí, pero, pero bueno, eso, de, bueno, de ahí es. Eso choca un poco con mi opinión sobre Overwatch, que ya mencioné el otro día, que ahí. me parece una mierda, y más ahora sabiendo la, toda la movida que hay detrás y todo el postureo de mierda que, que tuvo esa gente para, ya, bueno. para pues eso, el, la inclusión y no sé qué, y luego eres un hijo de puta. Ya. Pues ojalá poco, te hundas. Me importa poco el Overwatch y toda esa mierda, así sí, que sí. Me, da, me da bastante igual. A ver, Martínez, ¿algo más para terminar? O vamos a dar hostias ahí a, a tema ahora <laughs> Vamos A ver, Aureal. Explica el tema del de Horizon con los DLCs que primero son gratuitos, no gratuitos, o a sea, DLCs. Tema compatibilidad, retrocompatibilidad, PS4, PS5, salto, que sí, que va a ser gratuito, luego no, luego sí, luego no. Pues esto, eh, ¿qué te parece? Pues voy a hacer una, una analogía que, que lo va a dejar muy claro. Eh, el amigo Jim Ryan ha actuado como, ¿Sí? como un político, como un político español. Para que no lo eh, sepa, Jim Ryan CEO de Sonic, a veces. En eso es, sí. Jim Ryan CEO y un poquito desequilibrado también. Un poco, sí, un poquito no, tal. Sí, se le va. Primero, eh, primero lanzan el globo sonda, que <laughs> es anunciar que, que Horizon Forbidden West va a tener una, un upgrade de pago de PS4 a PS5 y un pifostio con las ediciones de... Joder, llaves. de... Te compras esta, pero con esta no. Pero para comprarlo y actualizarlo, tienes que pagar esto o solo es exclusivo de la otra. A ver, es un poco lo que ha pasado con Tsushima, pero, sí. pero como a largo plazo, a, a largo plazo, efectivamente. Con Tsushima no lo hemos comido, y ya no podemos decir nada. Y, ojo, pero y la la política, era... es la política de Sony, ¿eh? lo cual me parece bastante lamentable. Sí, todo hay que sí, sí, y no, la y claro, se monta, sí, sí. se ha montado una reacción, la reacción lógica de no, rechazo no. generalizado. Sobre todo porque le, le sacaron los colores, porque en su día dijeron eh, Horizon y estos juegos van a tener actualización gratuita. correcto el que estaba sí, puesto fue como... en el blog de PlayStation. Hubo como varios escalones que eran: sí. va a ser exclusivo para Play 5. Pero bueno, al final va a salir en Play 4. Que se compre de Play 4, va a tener gratis la de Play 5. Luego... Ah, no, que tampoco. <laughs> Luego se han olvidado: han dicho, ¿Eh, lo que dijimos ese día, bueno, llevábamos un pedo. No, 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 no. Claro, sí, sí, hecho, y bien. luego está la jugada maestra, que es lo que me refiero, con el ejemplo de político, que ha salido Ryan diciendo, bueno, el no, pero a través de, de PlayStation, no, 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 tranquilo, tranquilo que esto va a ser gratuito. y al final lo que dijimos, lo que dijimos. Sí, sí. Va a ser gratuito, <coughs> está solo las próximas. <risa> <risa> es verdad, las es como, bueno, ya, ya os habéis veces. quejado, ya os habéis quejado con esto y os hemos hecho caso. Decir, Para la próxima claro, os quejéis. Para pues La próxima ya lo pagáis. Sí, eh, claro, aprovechando que la, la respuesta que era esperable, que la gente va a decir ¡ay, oh, qué bien, al final pases gratis, ¿no? te la cuelen aquí sí, y dices sí, sí, sí ahora, a partir este sí. de ahora 10 pavetes. Sí, es como cuando estás en el súper, eh, hay un producto que está mal puesto de precio y sí. pues te lo marcan y tal, pero que como vuelves a como vuelves a comprar ese mismo producto en me mercado, te jodes y lo pagas a full price, pues es lo mismo, <laughs> básicamente. Sí, que está así, pero porque he sido gilipollas, yo. Es decir, en este caso Sony, hemos sido gilipollas, la hemos cagado. No. Lo tenemos que regalar, pero de ahora en adelante a pasar por la a pasar a ver, por caja. ¿eh? Está, claro, está claro que está siendo una generación un poquito rara para todos. Está siendo la generación del volantazo. Sí, correcto. <laughs> no, pero. Porque pero yo, está yo, yo todo el que... mundo como, no, esto no, luego, al final, luego, no, sale mañana, no, al final sale el año que viene. Va a ser gratis. No, no va a ser gratis. Yo voy más <laughs> allá. ¿eh? Yo voy más allá y pienso que, que esto estaba pensado, es decir que ellos ya tienen planificado que todas estas cosas van a ser de pago montaron el tinglado este con Horizon ¿Sí? para luego recular y luego colar lo otro por debajo de las futuras actualizaciones de a pago ver, yo yo lo lo tengo tía, Eso veo... me, parece, me parece demasiado mal hecho como para que sea es, hecho a propósito Es, un, es eh, como con mucha maldad también. Yo a... no veo todo así, yo veo el mundo así, con los ojos es como si. No, 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 no 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 no, sí. no, 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 no. Espera, que va a defender a Jim Ryan. No, Venga. no voy a defender a Jim Ryan, pero creo que esta situación se debe a que Sony ahora mismo no está consiguiendo las ventas y por tanto los beneficios que esperaba de Play 5, porque es incapaz de cumplir con la demanda sí. que hay de la consola. Porque no hay, hay consolas y porque no hay Entonces, componentes, punto. Claro. Todas las compañías se han encontrado de repente con que 2020 jodió el mundo y en 2021 sí. además no hay semiconductores. Correcto. Y, les, y, y encima están subiendo el precio, que por suerte sí. todavía en, en videojuegos lo que nos pasa es que no se cumple la demanda, o sea, no se satisface la demanda pero no nos están subiendo el precio como en las tarjetas gráficas de PC. Bueno, venga, uh -huh. ¿qué hacemos para compensar este desastre? Pues un, lo que dicen los americanos de Clusterfuck, un desastre en todos los campos. Mal la comunicación, uh -huh. mal el hecho de que la competencia tenga Smart Delivery y te dé todos los juegos gratis de manera uh -huh. inmediata uh -huh. y nosotros uh -huh. te cobremos, mal el desdecirnos, mal el precio porque 10 euros Simplemente por un parche, no sé yo si es un poco caro. Es un sushima, Timo, no es, es un por el Timotei. de sushima he pagado 30. ¿eh? Timotei en todas reglas, <laughs> bravos <laughs> Timotei y miel. O sea, tal cual. ¿eh? pues el sushima he pagado 30. Yo solo digo eso. Pues, sí, es que Tal cual. Pues eso, Timotei y miel. Pero, pero creo, creo que esto es por la situación de que no se han vendido consolas y no se venden juegos. Y están intentando tapar ese agujero como pueden. Hombre, es que vende ¿Sí? juegos, que también te digo, asete, que era... yo creo que una de las razones que tenían ahí era, es que yo creo que está todo relacionado a lo que tú dices. Eh, como no está el parque de máquinas como debería estar sí. si hubiera habido tanto de Series X como sobre todo de PlayStation 5, porque es así, yo creo que eh, nos va a esperar una generación muy larga, sobre todo intergeneracional, que vamos a estar chupando, yo creo que de aquí a un Uf. año y pico todavía, que ya empieza a ser un poco, un poco canteo y se empieza a notar, por cierto. Tío. Sí, sí, entonces claro, como, pero claro, yo lo entiendo Como no hay sí, parque sí. de máquinas el, O el no está el parque de máquinas instalado que ellos pensaban Entonces están, pues tienen que sacar pasta De donde sea que, ¿Cuál es el problema? Que lo que acaba de decir Martínez Sobre todo en este caso, que es que Smart Delivery Es eh, gratuito Per se, que es, a mí me parece una de las Mejores cosas, los mejores activos Que tiene ahora mismo Microsoft con mucha diferencia Junto a Game sí. Pass, mientras que los otros es un puto desastre O sea, a mí me parece muy, muy cutre El hecho de hacer eso, de decir Pero tío, o sea, ¿cómo puedes hacer... Eh, eh, por el mismo juego, o sea, poner el cazo y si encima sí. le meto un DLC en lugar de 10, te voy a cobrar 30. Ojo, estamos hablando de 30 pavos. Sí, eso... y, Cuidado, eh. Y hay otro, otro melón, Cabril, que, que, que creo que el propio Susima lo, lo confirma: el de actualizaciones que, que no actualizan una mierda, que, que se ve <laughs> exactamente igual el juego, que no Correcto. meten ni ray tracing ni, ni nada en muchos casos y, y que honestamente te lo ponen frente a frente. Eh, los juegos, las dos versiones y, y son idénticas. Yo os reto a, a jugar a Grass Bandicoot y compararlo y, y hallar diferencias. Yo le he jugado y efectivamente, yo creo que lo dije con los, cuando le probé y tal. Yo no, 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 no tengo sí. ninguna diferencia no, en tiene, ese tipo de juegos. Ninguna diferencia. cargas tiene cargas más rápidas y ya está. Pero yo ah. creo que los de Digital Foundry compararon el Tsushima y creo que era o sea, la resolución era en 1800p con Checkerboard sí. 2400 o algo así. Eh. O sea, no han cambiado ni la resolución. A ver, que a 60 frames por segundo ese juego es una locura, es una maravilla. Pero hostia, que tienes otra generación ahí, súbele a 4K de verdad, por lo menos que seguro que no cuesta tanto. Sí, correcto. Es un poco pero bueno, un poco asco. Sí, porque... sí, sí, sí de Timoteo, pero la versión más A ver, también es verdad, también es verdad que, que el otro día tuvimos que jugar a Fire Team, al Fire Team, Aliens Fight Team Elite este. ¿Sí? Jugamos con dos Play 5 y una Play 4. Sí. Y todo el tedio de las cargas, de, de instalarlo, de no sé qué, o sea, hay un salto que casi casi se nos ha olvidado, pero cuando Eso vuelves a una mínimo. Play 4 normal te cagas en todo, Eso sí, pero sí, claro, sí, sí. Lo, mínimo, lo mínimo es solucionar tema cargas y tema, bueno, todo el tema de instalaciones y tal. Es que Pero... ellos te están vendiendo y quieren cobrarte por un valor añadido que en muchos casos no es tal y se limita a las cargas, que, uh -huh. que viene ya de, de serie. De ya. Sí. De claro, es de lo que hablábamos el otro día, que, que te decía yo, Sergio. Me pilló el Tsushima de Play 5, vas a, decir, vas a flipar con las cargas. Va a pasar de dos segundos a, a un segundo, ¿sabes? Claro. O sea, que, que, no, que no hablamos de. que es que no, no, no hay diferencia casi. O sea, que. Sí, sí. ¿Algo más, eh, Martínez, que decir? <laughs> Nada. Nada, ¿no? Correcto. Pues ala. Vamos a seguir con Sony. En este caso, con algo un poquito más, bastante más agradable. Y es que han comprado, joder, que es que también tienen pasta estos, ¿eh? A Fire Sprite, los creadores de The Playroom VR, que por cierto han dicho ya que están creando un nuevo título. Que a mí me parece, pues, una noticia, bueno, un poquito así, pero hay que comentarla porque, cuidado, ¿eh? Que Sony empieza a tener una rista de equipos también o sea, de internos bastante grande. Eh, Martínez, ¿cómo ves el tema? Ahora sin gafas. Venga. <risa> Bastante <risa> mal, ¿no? A ver, yo creo que lo goloso es creerse los rumores. Ya sabéis que yo soy muy crédulo, al menos sí. en las horas en que me pilláis. Y sí. pensar que como Firefly viene de Liverpool y Liverpool Studios venía de Synnosis, el nuevo título para Gloria wipe de out. es Wipeout. Sí, eso lo he pensado, correcto. Sí. Eso es. Eh, Liverpool no estaba mal hipnosis era la leche. Correcto. En la primera sí. PlayStation tuvo juegos, al menos muy míos. A lo mejor soy el único gilipollas que se jugaba Colony War. <laughs> yo también me El F1. Crazy, Crazy Ivan, ¿no? ¿Lo pues, hizo esa gente o no? Hacía unos juegos un poco raritos. <laughs> pero a mí me gustó. Bueno, y el Shadow of the Beast, que le gustaba tanto a Marcos. A Marcos le encanta. Yo sigo sin entenderlo. Pero yo, bueno. ta yo también. No sé, no sé cuánta gente de aquellos queda en Firespray, pero este es un estudio grande. No es. Eh, el otro día, no sé a quién leí, sí. probablemente a nivel o a uno de estos, uh -huh. la comparativa y es tres o cuatro veces lo que es Media Molecule. O sea que es un estudio mucho más gordo que uh -huh. tiene a sus espaldas títulos mucho más interesantes. Bueno, pues habrá que ver sobre todo cuánto tardan en presentar algo porque yo contaba que el jueves pasado <laughs> hicieron sí. el primer anuncio y nada de nada y nada, de nada hombre iba bastante bastante cargadito iba el tema yo creo sobre todo la placa sí. final que luego comentaremos pero pero bueno yo no sé yo eh, yo quiero pensar que sony de aquí a, a no sé cómo decirlo a cinco años una cosa así yo creo que va a tener mínimo como dos tres triple a al año Sinceramente, con lo, todo lo que está comprando, que son estudios más o menos contrastados, más o menos grandes, yo creo que al ritmo que llevan, a lo mejor lo cumplen. ¿eh? Bueno, pero en este caso tampoco es que sea una cosa... No, o sea, pero es un coño. estudio que, que se ha dedicado a hacer encarguitos un poco cacafuti en los últimos 10 años. Sí, pero yo, est yo esto no lo destacaría como algo espectacular, porque no, bueno, yo no lo veo. Pero bueno, con otro, a ver, con otros estudios te doy la razón. En este caso... Yo esto lo vi, leí de dónde habían salido y qué habían hecho y tal. Sí, me, dio un poco, me dio un poco la risa. risa. O sea, esto no lo anuncies. Cuando saquen el juego y si mola, lo anuncias, pero. Pero así no. no. Eso sí, el, el logo es bonito. No, no. <laughs> el logo bonito, pero me, me la suda. O sea, básicamente bien, bien. no le no veo, no veo sentido. Bien, hombre, bien. Aureal sí, no yo es que coincido con con David y, y Lázaro. Y también Microsoft ha comprado estudios potentes y estamos esperando esos triple A que vayan, que vayan llegando. Y, y lo que ha dicho Lázaro ahora mismo, que cuando llegue, pues entonces veremos si la inversión ha valido la pena y hasta ahora se me, esto se reduce a maniobra publicitaria de decir, mira cómo, cómo vamos ampliando el catálogo de esto. Y ahí tenemos ahí, nos quedaban 26 euros ahí en el bolsillo, eso se nos daba esta gente que está. Estaban... Yo creo que te equivocas, yo estoy con David, la compañía está más grande de lo que de lo que tú te piensas. Pero bueno, oye, vamos al meollo, uno de los meollos del programa. Tema, pues nos lo han dicho también varios oyentes que nos metamos ahí a saco con el tema de bueno, lanzamientos, sobre todo exclusivos para PlayStation 5, Series X y Switch. Hacer una especie de comparativa que no hay mucho que comparar. O sea, sinceramente, es que es muy triste, pero es lo que hay. De aquí a final de año, ¿no? Hemos Más dicho. o menos lo que sí, lo que, es decir, PlayStation 5. Si es que se acaba muy rápido. A lo mejor estás al loro por si me dejo algo, ¿eh? Venga, va. PlayStation 5. Deathloop. Uh -huh. Kena, que Kena le meto porque yo creo que tiene buena pinta. Quiero pensar Esa que. Sale, pero puede sale meter en PC a... también, ¿no? Sí, pero a ver, me refiero a exclusivos en consola, eh. Efectivamente. Vale. A ver, sí. porque si no, a ver, todo lo que sale en series X sale en PC. O sea, es, sí. es lo que hay. O sea, me refiero exclusivo en consola, ¿eh? Es decir, Deadlop, Kena, meto Death Stranding porque, pues porque sale ahora, pero bueno. Sí. El Sushima no, porque ya está todo pasado. Y no sé si meter a Eterna Noctis, porque me mola mucho, pero yo creo que no lo meteré porque es un poco relleno. Los Judgment. Pero eso sale también. No, no, es pero son los Jasmine's Multi, ¿eh? Los Jasmine's Multi. Ah, sí. vale. Yo creí que solo salía en Play. <laughs> el multi. Yo creí que solo salía bueno. en Play. Maravilla. Ojo, no sé si me dejo alguno. Yo creo no. que no, ¿no? Yo creo que no. A ver. Vale, es, es muy triste, pero es lo que hay. Eh, a ver, en Switch: eh, WarioWare, Metroid Dread, Mario Party, el Pokémon nuevo. Bueno, el nuevo, el Perla Brillante, algo así se llama, no sé qué. Bueno, Pokémon. Eh, mmm, sin Megami Tensei, mucha calidad. Y el Advanced Wars 1 y 2. Y luego Series X, Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Yo creo que no me he dejado nada en ninguna de ellas. Es que eso, ese es el panorama de juegos exclusivos que tienen las máquinas de aquí a final de año. Sí. Es cierto, es cierto que tanto febrero como marzo, después de lo que se ha visto en el State of Play, yo creo que van a empezar a surgir retrasos, pero uno detrás de otro, porque es imposible que salga todo lo que se anunció, porque es que no va a salir en febrero y marzo todo, ¿eh? Es imposible, o sea, las compañías lógicamente se quedarán los peces gordos, pero los otros se tendrán que ir retirando, o sea, sacar a la banderita porque no pueden, o sea, no pueden competir, o sea, así, de, así de sencillo. Entonces, una vez dicho esto. Claro, la gente dice no, pero es que yo me compro una consola por los juegos exclusivos, pues es que esto es lo que hay. ¿Qué os parece? Ese es el panorama que se ha quedado ahora no? han, han mencionado por ahí también el Fist y el Sifu. Pasa que bueno, es que los pero que... ojo, febrero el año que viene. Y el vale, y el Fist, bueno, pues, le puedo meter. Lo que pasa es que a ver, estamos hablando de juegos exclusivos de cierta entidad, pero sí que es cierto que el Fist es muy bueno. Va, se le puede venga, se le puede meter. Va, pero eh, es que a mí me parece muy exiguo. De hecho, o sea. La, es evidente lo que hago decir, o sea, Nintendo este año, igual que el año pasado le dimos hostias porque no sacaba prácticamente nada, este año creo que en cuanto a exclusividades se ha comido con patatas a la competencia, pero vamos, de una manera bestial, aunque es cierto que la contrapartida que tiene es que, pues eso, los juegos third party gener generales, es decir... El Call of Duty, el Battlefield, los comerciales, esto, el Far Cry, los Judgment, de eso no hay nada. O sea, solo sale el Marvel, el es de la Galaxia, y creo que encima es la versión esta, eh, online, por así decirlo, el... que tienes que jugar ahí conectado sí. en la nube, eso es. El, el Super Monkey Ball y alguna cosa así, pero el resto no sale. Es decir, es un cos... una cosa por otra. ¿Pero qué os parece el final de año? A mí me parece, lo... yo creo que es el peor año que recuerdo, sí. puede ser. Con diferencia, ¿puede ser? Sí, yo, yo esperaba con lo del State of Play esperaba alguna también. bombita así para final de año. De hecho, por WhatsApp os lo comenté que. Bueno, ya estaba un poco flipado también, es verdad. Uh -huh. eh, que God of War me parecía que estaba tan terminado que perfectamente podían decir disponible en diciembre. O sea, recas, en, la pinta que tenía me parecía que estaba, estaba todo hecho ya. Así no. que nada, nos quedamos con. Con las ganas al final. Pero, pero sí, o sea, va a ser un fin de año. Durete. Va a haber ¿no? que desempolvar la Super Nintendo, tío, va a jugar a algo. <laughs> sí, sí, es que es un poco así, evidentemente. O sea, en cuanto a hacer party, la cosa no va mal. Porque luego, por ejemplo, está por ahí el Dynamite 2, que yo tengo bastante ganas de darle. El Far Cry, muy bien. Los Judgment, yo creo que es el que más me apetece de todo. Pero... Sí, yo creo que son navidades third party, ¿eh? Sí, sí, Hay party un montón total. de cosas muy chulas para todas las consolas, pero. Que les ha salvado. A, nivel, a nivel first se han comido un cagaete sí, quitando <laughs> quitando Nintendo Aureal Cómo lo ves Pues lo veo un poquito como profecía de la situación general también en 2022 porque haces un poco de balance de, de exclusivos exclusivos para el año sí. que viene y va a ser la travesía del desierto esto hombre a, el, a primeros de año nos vamos a inflar y luego tracaldrá. Yo yo no. Ya puede tener muchas horas el Horizon. y el... Nada, yo creo que no, ¿eh? porque todo lo que sale en febrero o marzo es hate muchísimo. No, creo se se que Hay se cosas ir... que se van a. Sí, se van a ir claro. seguro. O sea, es que estoy convencido. No, pero no competir... sé por qué lo dices, porque siempre en la pandemia no se ha retrasado ni un juego, tío. <laughs> Martínez, a ver, tu opinión. Eh, el primero contradigo a Ureal por joder, solo. ¿Te parece bien? me parece bien viene va a ser espectacular, de verdad. Yo creo, por ejemplo, que Play 5 lanza Horizon en febrero, Gran Turismo en marzo. Uh -huh. En noviembre, Ancharted, cuidado que te dejas la recomendación de Ancharted que quieras que no, a mí me encanta o esa. Yo es un vale es lo que es, bueno. pero bien, pero está, pero está, ojo, bueno. pero está. Pero está. Vale, sí, Ancharted seguramente Cotor, <laughs> pero a finales Cotor. de año God of War y eso le daría un año con cuatro exclusivos petones. Muy espaciados más o menos sí. enero marzo luego uno para verano y luego otro en navidades tened en cuenta que los cuando salieron dos títulos gordos al final Sushima y, y de las tofas la, parte dos con un mes. salieron con 15 días de diferencia sí, que sí, era sí. pegarte un tiro en la sien sí, sí. es que era es absurdo eso sí 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 correcto ahora bien este fin de año pues Nintendo lo va a vender todo porque Pokémon es así, pero yo creo que. que... Va a arrasar Nintendo, pero. Uf, pero a Arrasar, ¿eh? Pero a Microsoft hay que reconocerle que. Vale, esto es con lo que tenía que haber salido la consola, pero por lo menos saca dos juegos que presumiblemente. Yo, fuerza seguro que va a ser la hostia. Uh -huh. Y Halo, debería serlo. Uh -huh. y, y... <risa> <risa> yo yo ya, no... ya lo dudo, ¿eh? Yo, yo ya Mira, no tengo. No la, tengo host yo la, la hostia, no, yo. Oja, o sea, igual que, por ejemplo, de todos los, de todos los juegos que acabo de decir, de a ver, personalmente el que más me interesa es Metroid, lo digo así claro, pero eh, si ahora mismo me decís cuál es el juego que va a recibir mejores notas, Forza Horizon, pero con, con mucha diferencia sobre el resto, es que estoy seguro de ello, o sea, muy, muy, muy convencido. Pero lo de Halo, pf, eso de que va a ser la t 4-3 a estas alturas de la película, ¡buf, buf! ¡qué mal! Yo no quitar. lo veo, ¿eh? Yo no ya lo no veo. Lo... Lo están ojalá, haciendo... ¿eh? Ojalá. Lo están haciendo mal. En, sí, la comunidad, no. en, <laughs> en todo, pero yo creo que es, está tan claro que no la pueden cagar con eso. O sea, yeah, es eso pensábamos hace un año. Delador, ¿eh? Pero, pero <laughs> bueno, como para que retrasen el juego un año, significa que no se van a arriesgar a joderla. O me gustaría sí, pensar que no. Pero Ahora, mira, tú piensas bueno, piensa que eso lo dijo. Es que eso efectivamente, lo, dijo lo, que, lo que acaban de decir, lo que acaban de decir en el chat es que ya la han cagado. Es que ya sí. lo han hecho mal. Ya lo han hecho muy mal. Bueno, o sea, pero ahora es digo... como, no, no, estamos dándole un no, no, no sé qué, es como que llevas un año de retraso, tío. Sí, sí. Pero, a ver, yo te, yo siempre, a ver, evidentemente los retrasos son malos. Pero o si sea, a mí el, luego el juego está bien, a mí me parece muy bien que lo hayan retrasado. Pero es lo que tú dijiste en el programa anterior, Lázaro. Es que hay mucha diferencia de lo que se enseñó en el E3 a de lo que, que enseñaron. Es que hay mucha diferencia. O sea, no. Sí. Es como que parece otro juego, incluso otra dirección en general. Entonces, yo creo que. Han debido de recomenzar prácticamente todo en un año. ¿Cómo le va a salir la campaña? Pues yo espero que sea corta y que sea buena a que sea lo contrario. Te lo digo, lo digo de verdad. Yo prefiero que sea una campaña tipo Call of Duty, es decir, cortita, sí. pero intensa y muy bien, que lo firmaba ahora mismo, eh... antes de que le metan, como siempre ha sido Halo, en general, es decir, campañas más densas, más largas, con tal. Pero yo creo que si intentas si va por ahí, no van a llegar yo creo, vamos, por lo, por lo que yo he visto ¿eh? el problema es que quieran meter la campaña todo lo que ya han prometido de componente de mundo abierto uh -huh. de Eso cosas en, así. en 2027 lo sí. tienes hecho, tío claro <laughs> sí, es un poquito es un poquito así Pero yo, bueno, sigo, yo sigo flipando con, con la actitud de esta gente en todos los eventos, tío, O sea, me parece acojonante o sea, ya. que se retrasa Horizon y te sale el pavo este de guerrilla diciendo lo siento mucho Decíamos que tal, pero lo tenemos que retrasar. Bueno, perdona. Empezó, empezó diciendo Exciting News, eh. Cuidado, que bueno sí, se nos sí, sí, exciting en news en la puta vida. Exciting, exciting news, news para ti, cabrón. <laughs> y luego ya lo otro. Como le faltó Exciting News, en mis huevos. <laughs> Correcto. Sí. Eh, pero, por lo menos, bueno, tío, pero es que salen los de 343 así repachinados en el sofá como sí. ¡Buah, lo vamos a petar, tío! Lo vamos a petar, que llevas un año de retraso. Vete sí. a tomar por culo, hombre, que le vas a petar. Sí. En fin, eso, el, el, la actitud sí. esa me parece... Eso sí, el, el, lo de la Gamescom, yo creo que lo comentamos también por WhatsApp. Uno de ellos parecía que llevaba como 15 meses sin dormir, directo. <laughs> Tenía un aspecto, tío, estaba ahí estaba consumido, tío. Quiero Pero traer bueno. vuestra atención sobre que el vaso de Aureal es el de Luke Skywalker en la cantina. Sí, ¿verdad? <laughs> Qué calidad, sí, mira, mira. <laughs> Joder. Muy bien, Martínez. Gran, gran inciso. Como los de Lázaro. A ver, <laughs> es que estáis soltando mucha, mucha bilis y luego pasa lo que pasa. Hay Estos juegos, en el peor de los casos, puede o que sean bilis. más de lo mismo. Pero es muy raro que la caguen. ¿no? Sí, ah, pues yo, yo, yo estaba pensando que estaba haciendo un programa suave. Estamos soltando video, de macho, se me va la pelota. Yo digo, nah. qué bien va el programa hoy, suave. No, hombre, estamos, ¿no? estamos suaves, sí. Yo creo que yo he, he llamado a sus normas a Jim Ryan. Ah, bueno, eh... eso sí. Sí, alguna cosilla, alguna cosilla. Pero es que Jim pero, no. Ryan... Bueno, Telita, de vez en Ryan el vino, el vino es muy malo. Hombre, <laughs> sí es verdad, tiene pinta ahí de, sí, sí. de estar ahí en, en Benidorm. O sea, un le estoy llamando tengo borracho, pero sin decírselo, ¿no? Pero, o sea, ¿Qué, borra ¿Qué borracho? No. ¿Qué borracho? Por ah, no. Favor. No, hombre, no. Ah, que cata, simplemente no, tiene pinta... Vale, vale, vale. O sea, yo me lo imagino, tú vas. No sé, un día a comer a Toledo y en un bareto así de la esquina ahí ¡Eh, eh! Hey! ¡Vamos, otro vino, muchacho! Ahí, es una tabernita, ¿no? De, ¿eh? de tabernero. O sea, muy a ver, bien, voy, a, voy a abrir el Photoshop luego y le voy a poner una boina. Tío. Le, va, <laughs> le va a encajar perfectamente ¿eh? al tío. Joder. En fin. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, pues ya está. Para los que digan sí. que solo no nos metemos con no sé quién. En fin. No, lo bueno es que, en fin, nos, nos dan a hostias por todas partes, pero bien, o sea, no, no pasa nada. <laughs> Como para que nos peguen de un lado que nos peguen de todos. O sea, ya, ya que estamos, sí, así nos puede bueno, es, es normal. Oye, vamos con los gameplays, ¿no? Sobre todo que, que no lo comentamos en el programa anterior, que se me pasó. Death Space, Aureal, ¿qué te parece lo que se vio hace tiempo del, del nuevo Death Space o del Make este, Yo o... le, le tengo muchas ganas, Le <laughs> eh, tengo muchas ganas y es una saga que, que me flipa. Sobre todo... El 1. No, no sabría con cuál quedarme. ¿Cómo? Porque el 2 también me gustó mucho. El 3 no, ah. vamos a hacer como que no existiera. Vale, vale, vale. Pero ambos tienen muchas cosas que, que me encantan. Y la, a nivel de ambientación, de argumento, de, de todo. Y lo he visto un poquito verde. Eh, bien por ellos es que le han dedicado una pieza tan larga para decir cómo, cómo va. Porque sabe uh -huh. que ha, ha generado mucha expectación. Sí, pero sí. bueno, ya, ya veremos cuando, cuando esté listo. Martínez. No tengo muy claro lo que quiero, tío. Por una parte, me gustaría simplemente el uno con mejores gráficos. Por otro lado, pienso... Buah, este juego en primera persona ya sería petarlo. Pues sí, estoy contigo. Pero, sí. pero como me acojona precisamente lo que hemos dicho, lo que pasó con el 3 y también con el 2 en mi caso. ¿eh? A mí solo Yo con el 2 no tanto... O sea, para mí el 1 fue muy bueno, el 2, bueno, y el 3 una mugre de escándalo. O sea, ¿cuál? Sí, sí, sí. Esa es pues la sí, sí. calificación. Eh, si quieren que lo dejen como estaba, que no lo toquen, me imagino que en nueva generación los efectos de sonido en el vacío serán la polla, mm. el desmembramiento estratégico, que es como se llamaba el sistema de combate. Pues eso, que salga mucha sangre y muchas partículas. Correcto, muy bien. Sí. Mola, mola porque Control las está pasando putas para encontrar para una contar, puta imagen. ¿eh? ¿no? <risa> <risa> Algo de 40 minutos de tostonazo que se pegaron aquí. El señor ducharme. Se llama ducharme, tío. No, no sé qué ducharme. Como, si ¿Qué? vete a ducharte, deja de dar la brazanda. Qué grande. En fin. no, a no, hombre, me gustó a porque, porque parece que le está metiendo... Para sorpresa a menos mía yo creo que de muchos tratándose de la compañía de la que estamos hablando o sea es decir Electronic Arts para no ponerlo pues, sí. del estudio parece que se lo están tomando hasta incluso en serio cuidado parece que se lo están tomando en serio entonces joder yo si lo metiera yo lo haría en o sea, no lo van a hacer pero yo lo haría en primera persona porque yo creo que acojona todavía más aunque yo sí. entiendo que hay mucha gente que odia los juegos en primera persona entonces pues bueno que lo dejen como pero, en, vamos, en este si caso como yo creo que, como que como el como comportamiento como era, pues, el comportamiento de los enemigos, lo de la armadura del, del Isaac este. Es cierto. Yo creo que sí. la tercera persona es está que no puede cambiarlo. Sí, sí, sí. sí está pensado para eso, correcto. O sea, sí, sí, si sí, no sí. tendría que cambiar mucho, sí. Que no se olvide, o sea, cuando estén haciendo que si ray tracing, que si iluminación, que si los demembramientos, que se acuerden de arreglar lo de que un necrófago se quedase atascado en la puerta y no te siguiese. La verdad, <laughs> eso es importante. sí. Sí, sí, sí. Que arreglen la iluminación, ¿eh? porque eso sí que está negro, negro. ¿eh? Sí. <laughs> a mí, vale, a mí de esto es que ahora han salido un millón de fans de Death Space que te dirán, tío, yo toda mi vida con Scofield, siempre Death Space, mi juego favorito, y luego pasa como con Mass Effect. Que el juego sale a la venta y no vende tanto. Y vende, y, 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 no vende tanto, dice, y vende cuatro, pero eso ya sí. nos conocemos todos mucho. Y claro. vende es, cuatro, es. pues sí y más efecto la gente vamos, se rasgaba sus vestiduras y decía, ya era hora, joder, siempre lo he querido. Dios, pues nos están dando lo que queramos, lo que queremos, a ver si nos lo compramos. Eso es, sí, sí, sí. pero que ya sabes como, ya sabes cómo va esto. A ver, siguiente, Lazarín. Spectre. Me encanta porque de este juego sabe perfectamente que, que no voy a opinar <laughs> absolutamente nada y sobre todo nada bueno, porque me la suda infinito, tío, me da súper igual es Darme espacio para hablar es Dead Space. Está muy, bueno, da igual. Que eh, no, gilipollas. Pero es que, ¿ves? Es que no me escuchas, tío. Estás sí, hablando sí. de Space, de The Space ni te he preguntado. Te estaba preguntando no, no, por, por, el eso, por eso Por eso te digo que Dead ah, Space, ¿no? Space ni me has preguntado. A me te voy a preguntar. El Spectre este, uf, menuda basura, <laughs> más infame. O sea, me, a mí me encanta. Eso es algo que me apasiona. Este es Cuando... Train, ¿eh? Es, jode. <laughs> Es Joder, eh, A mí me hostia. encanta, o sea, es algo que yo creo que el, el sumum de la presentación de los juegos es cuando sale un juego que tiene unos gráficos de mierda y unas animaciones como estas y antes de todo pone imágenes con el motor del, ¿Ah, del juego. <risa> <risa> como para, para de esta mierda no pongas eso, hombre, que ya sé Por que es todo. una puta basura el motor del juego. Viendo <laughs> En fin, eh, mira, yo soy muy fan de Splinter Cell y esto me parece un aborto de juego. O sea, es, es un claro. horror, tío. O sea, las animaciones, la iluminación, es que no salvo es que no salvo nada, tío. Es tremendo, ¿Sale? me hizo mucha gracia cuando lo vi. Hombre, hombre. gracias me hace, gracias sí, me sí, hace. Sí, sí. A mí también. Pero vamos, al que se lo compre, sí, verás qué gracia le va a hacer. Pero si en luego fin. tú te pones a jugar a Duty, hijo de puta, seguro que a este le juegas. estoy pues seguro. hombre. Sí, pero yo qué sé, a lo mejor el code me lo vendes igual, me dices motor del juego y me enseñas un chorongo como esto y no quiero jugarlo en la vida, pero esto de verdad que lo he visto y he dicho, madre de Dios. Ala, pues eh, nada, o sea, esto muy mal. Esto Bueno, depende si es un AAA o es un indie, luego Por ya el... decidimos. Ah. <laughs> Pero sí, oh, sí. por ahora, no, esto no. Sí, es madre bastante, mía. Esto es una bastante, pesadilla, tío. Es una mugre de escándalo. ¿Aureal? algo que, algo que <laughs> añadir? A mí me, me ha llamado la atención que le han copiado los visores estos de sí, 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 esto. Sí. Pero en plan, si él tenía uno, le ponemos dos. Venga, <laughs> le ponemos dos. <laughs> Venga, aquí hay como aquí tres luces en cada ojo, tío. <laughs> es que no, no, no tiene ningún sentido Son a nivel... Son arañas, de los, años, los sí, personajes, sí. tienen un montón de ojos, tío, mira. Sí, tío, sí por incluso por... la imagen, la, la primera, la del... La del... Ventiladora ahí a oscuras, que es muy icónica. Y dices, pero qué hijos sí. de puta, tío, es que han copiado sí. hasta eso. No, no, y además dices, bueno, si encima lo haces bien y la sombra, ¿no? Como que la iluminación esté guay, la sombra tal, ¿no? Pero es que es una puta mierda. Es pues una puta <laughs> me, me ha no, como <laughs> de que hombre, he Pero en me fe... flipa lo de, lo de imágenes creadas con el motor del sí, juego. Sí. Como vale, pues, yo, sacando pecho, no, eh. no pongas eso, tío. No pongas sí, eso. sí. Madre mía, Martínez. animaciones? Pues mira, solo puedo decir que cuando se le ve pasar así andando de lado. Parecen sí. bag y Cat Noir ¡Ja! Y luego que, que Spectre es a Splinter Cell Lo que Abandon era A, a Silent Hill Sí, ya, está, está claro que, sí, está Intenta claro. que te recuerde y por eso Intenta claro. que te recuerde, dice sí, sí. Joder, intenta ver, Madre mía pues, una, una memoria latente Joder. Y en inconsciente Te gusta, aunque no sabes por qué esto no, no sé yo. Ese de, no, no hay no pillarlo, gusto, ¿eh? Correcto. Yo creo que no. A ver, Gang Grave Gore, Aureal. ¿Este mejor o no? Bien, porque es un <laughs> juego de nicho que me, que me mola, pero a ver si sacan gameplay. que nah. le, Llevan ya un par de trailers de CGI que molan pero, mucho. A ver, es, es que no puedes pedirle pero... trailers y el juego. Se tiran mucho tiempo haciendo esto. <laughs> juegos, tía, no hemos avanzado sí. nada, tío Pero mira qué trailer más hemos hecho sí. Pero, sí, pero sí, sí. si te dimos un presupuesto aquí del copón Ahí va, se me ha ido le, le Se el... ha ido sí. <laughs> el trailer Ostras, eso me era para el juego Me lo he gastado <risa> <risa> Madre mía Yo compro, eh, yo este le compro Así a ciegas lo que he visto, compro O sea, a un sí. tío hay que le, le, le agujerea Le deja ahí con sangre Yo ya compro eso, luego ya veremos Encima pues sale de una taguta ahí rarísimo, me mola eh, Martínez yo pensé, tío. O sea, Estaba... Que... Está... Joder, como si te... Parece que te he pillado cagando en el baño, tío. Te lo digo, ¿verdad? Vale, vale, vale. Cuidado, ocupado. Pues, Yo recuerdo estar en una presentación, vamos a decir, anticipada de Prime Matter, que ¿Sí? es la editora de Coach Media, que saca esto, donde anunciaron todos los juegos que iban a sacar antes del E3 y mostraron exactamente lo mismo. Y entonces yo me acordé, hostia, si había un Gangrave en, en Play 2, yo creo que era, sí. y tenía su gracia. Sí. Pero, pero a día de hoy, confieso que ni conozco el, map, el manga, ni sé si esto va a ser un juego tipo bayoneta que va a molar mucho, o acción por turnos y cartas para los disparos. <laughs> que... Eso es el siguiente. ¿Quieres? Si quieres, me lo puedo inventar, puedo decirte. Los juegos de Prime Matter la mayor parte de ellos iban a ir con el Unreal Engine 5 ya en next gen y pienso que este era uno de esos y que por eso no hay imágenes del juego con lo cual se verá de Pude. puta madre. O sea, te, te estás inventando pero de una manera bastante sí, acogedora. Ah, es Pude. verdad que todos los otros juegos que estaban confirmados para más allá de 2022 como este iban con Unreal Engine 5 y que este iba a salir en Play 5 por tanto dije bueno es lo más imaginable. Y luego, pues que sí, que será un juego tipo bayoneta. Sí, tiene pinta. Pero yo espero que haya sangre ahí a las puertas. Yo con eso, yo con eso soy feliz, compro. A ver, Aureal, te tengo que preguntar. Marvel, ¿Pues? el Midnight, ¿qué te parece? Pues ¿Cómo, ha pasado, ¿cómo ha pasado de preguntarme por el Gangrave? Porque sabía que le iba a decir que me parecía una puta mierda. ¿Para qué? Si a en ti fin. el anime no sabes ni lo que sí. es. No, 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 es. no, el, el anime qué? sé lo que es y el juego de Play 2 lo jugué. Y, y es ¿Y que. Un despropósito, me parece... O sea, me... es como... como una versión cutre de Saints Row, del Saints Row más cutre. O sea, los personajes, eso. Madre mía. es, Matter <laughs> es que lo ha hecho mi primo y su madre. El juego, eh. Es... Joder, eso son... Malo de cojones fin. incluso para tu estatus. Bueno, pero bien. Eh, pero bien. bien. Muy bien. <laughs> bueno, pues venga, te pregunto a ti. Iba a preguntar Oreal, el puto Marvel. ¿Qué te parece? <laughs> Venga. Eh, a mí algo? me gusta esa mierda. Sí, hombre, sí, ¿no? claro que lo he visto. He visto el gameplay, he visto la presentación, lo he visto todo. Soy muy fan de los XCOM y X de, de Firaxi. Yo también. Así que, me, a ver, me parece un poco pillado por los pelos. Sí. Es como, es como voy a hacer un juego de estrategia por turnos, pero de, yo qué sé, de, de las damas. ¿eh? Del de sí. ajedrez, pero estrategia por turnos. Que sacas una carta y atacas con. Es un poco pillado por los pelos, pero bueno. De, mientras pero igual, que igual. Sí, sí. sí, 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 yo soy muy fan de este, de este género. Y, y me moló mucho ver a Blade ahí, ¿eh? que es algo que no. Bastante está bien, no ¿eh? Escondido y, y moló. Así que nada, yo he yo encantado de la vida. no Lógicamente no tiene pinta de ser nada del otro mundo a nivel técnico, pero nada. más da. ¿Qué es más como da? el Mario, el Mario Rabbits. O sea, no tengo que sea lo mismo, pero. ¿Qué te iba sí, a decir que Mario con el, Pues bien, pues esto lo efectivamente, bien, Pues bien, Efectivamente, correcto. puedes hacer. Si lo haces bien un juego de estrategia por todos... Da igual. Da igual lo que pongas ahí. Correcto. Aureal, comprando, ¿no? Tú esto compras como un cabrón, ¿no? Pues no, mira, ¿Ah, no? tengo un poquito ya. de reservas. Primero me, me pongo en plan Nerd de decir que no entiendo que cojan lo que son el concepto de los lo Midnight Sun, que son los héroes más sobrenaturales, de Marvel y eso. Uh -huh. Y esto huele a que le han dicho vamos a hacer el de los Midnight Sun, que es, eh, los héroes estos más oscuros. Sí, sí, pero tenéis que meter a Capitán América y los Man. <laughs> pero si no pegan nada, no, 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 hay que meter los que, que lo dice el jefe. O oh, venga. <laughs> a Copón. Más allá de eso sí, me atrae, pero el rollito de cartas es Joder, que. crea que vas a vomitar pero de no, verdad no no el... ah, dios tío digo, joder, macho, no le gusta no, nada. Pero es que eh, pues casi porque a mí el tema cartas no me gusta nada no, que yo sí. confío yo confío que el, el tema de cartas o sea esté bien integrado para que el para que el ritmo de juego mole y tal sí, o sea, lógicamente la estrategia por turnos a la gente de Phyrexia si se le da bien y yo creo que lo habrán lo han integrado bien a ver no no espero que sea un metal Gear Acid porque o sea eso apaga y vámonos Sí, sí hombre. cuidado, o sea sí. que estaba bien Pero hostia, lo de las cartas ahí era, era durillo Yo o sea, opino igual, bien. a mí lo de las cartas me da bastante asco Pero, sí. pero cuando está bien hecho Como un juego bueno, un juego de culto Como Kaitos. a mí me encantó El RPG ese de, de Gamecube y demás Pero no sé, no hago ascos A eso, aunque me parece un poco extraño Es cierto, sí. pero yo confío en el estudio Sinceramente No sé, Tiene... me extrañaría mucho que la cagaran O sea, no, no me imagino que la vayan a cagar Con esto, sinceramente eh, Martínez? Pues yo iba a decir como poco friki. Bueno, no sé si poco friki, pero creo que están bordeando el fracaso. Sí. Es más fácil eh, coger una saga conocida. A ver. Si tienes que vender mucho un juego, pues a pon, tomar por culo. A los Vengadores otra vez contra Thanos, que es lo que ha visto 1.500 personas en el. Bueno, 1.500. Ah, digo. Ah, iba a decir, el, tú eres gilipollas, el, tío, el, tío, 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 tío. No les digas ahora, eh, acuérdate del motorista fantasma. Porque son un poco personajes de segunda. Sí. Y, y... Está, está hecho con personajes de DC Comics, tío. <laughs> Pero este, sí, es me pasa que... <laughs> este es gilipollas. Este es gilipollas. El hecho de que Piraxis se invente a un nuevo personaje en colaboración con Marvel, que es el, la mm -hmm. cazadora esta que sale al principio. que está bien, pero hombre, ¿qué pasa? Que Marvel no es suficientemente buena claro. creando personajes que tienes que ir tú a meter ahí sí. tu, tu gama. Enmendarle, enmendarle la plana, macho. Como lo sí. que hablábamos de voy a hacer una película de Mortal Kombat y como Oye, no hay muchos lore, sí. ni hay muchos personajes ni nada, voy a, voy, a, voy a crear un personaje protagonista que no, no tiene, que no tiene bueno, personajes. En primero de desarrollo de videojuegos se da Enter de Matrix cuando dijeron, vale, vamos a hacer un juego de Matrix, pero en vez de Neo van a aparecer Niobe y Ghost. Correcto. No, pollas, la gente quiere... No. A... ¡Ah! Pues sí. aquí la gente quiere a los... ¡Ah! Si me... Si quieres... Sí. A... Los que salen Ahí. en Ultimate Alliance. Que sí, los comerciales, los lo puedes decir así. Los claro. comerciales, ya y está. Punto. Que sí, que sí. Que, Entonces, que conocemos de todos desde hace mil años, que sí, que es uh -huh. lo que hay. Yo, el motorista, le compro porque me hace bastante gracia. Siempre me ha hecho mucha gracia. No he entendido muy bien a ese personaje nunca, pero me, me da bien. <laughs> Esperamos. Es que era. Una cosa como muy loca. Muy raro, <laughs> Un potaje sí. un poco peculiar juego, sí, este, pero, bueno. Sí. pero bueno, yo aún así compro, yo lo defiendo. Yo, sí, que yo de lo nada. que he dicho. O sea, puede estar protagonizado por los osos amorosos que. Yo, que siendo así Cuidado. las mecánicas pueden volar igual. Los osos amorosos y Heidi me dan un asco que no lo sabe nadie pero todo lo demás me, me puede valer sinceramente qué asco pues, de los osos gumi quitaron... a los osos seguro que te los oso más, gumi me hacían más gracia, ¿Eh? y eso, ahí compro correcto oye, vamos a hablar con Fireaxis tenemos que venderles también sí, que... <laughs> concepto vamos. Sí, sí. madre mía oye pues hasta aquí la actualidad y ahora vamos a lo, al asunto al, al solomillo asunto. al oh, state sí, of play al asunto eh, eso, que se mostró hace nada Primero, antes, como siempre vamos a hacer uno juego por juego, unos más rapiditos que otros, lógicamente. Y otro no, hay que detenerse, porque hay que detenerse. Pero antes de nada, ¿cómo lo visteis, Lazarín, en general? Pues eh, uf, me quedé un poco frío. ¿eh? Me gustaron algunas cosas mucho, me gustaron otras cosas un poco menos. ¿Sí? Eh, eché de menos sorpresitas. Sorpresitas que me gustaran. Ah, vale. está claro oh, que no, hubo sorpresas eh. y hubo cosas muy guays para pues para los fans de lo no hubo oh, alegría eh. pero tío se rumoreó una excepción importante se rumoreó que estaban haciendo otro Infamous que como sabéis me correcto y ese tráiler que empieza con un rayo así que cae en una farola y tal yo empecé ahí a desnudar ya directamente para salir por la calle en pelotas celebrándolo de qué vas a hacer otra cosa no 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 iba a celebrarlo hecho iba a ver acuarios y digo no voy a beber porque me está asco la imagen esa que flipas y de repente pues aparece aquí spider-man y su primo el otro y me cae en la de yo... Ahí fue cuando yo di el salto, correcto. Pues yo ahí me cagué en la puta y además, bueno, luego lo hablamos. Pero vale, vale. bueno, que me gustó Joder, ver, Joder. me gustó ver Ragnarok. Eh, me jode que no sepamos ni cuándo va a salir. Eh, y bueno, y, y me quedo con el juego coreano que me que vamos, me, contis, me conquistó nada más empezar la presentación. Así que bueno, positivo, pero esperaba más cositas y esperaba sorpresas para navidades y me comí eh. una mierda muy grande. Correcto. Vale. El resumen que hago, o sea, ahora entro yo porque es que pienso lo mismo. O sea, yo me quedé, he de decir que me... si hubiera terminado antes de la traca final, me hubiera quedado no frío, o se hubiera dicho, vaya... Sí, habría sido una, vaya... una soberana mierda. Sí. No soberana mierda, pero decir, hostia. Un poco cuidado. sí, ¿eh? pero, la, pero la traca final la arregló bastante, no todo, pero arregló bastante. Yo no, yo no lo hubiera hecho así, ¿eh? Yo hubiera... Yo hubiera empezado de otra forma y lo hubiera dosificado un poquito más, en mi opinión, y hubiera quitado algunas mierdas de relleno que metieron, que es que yo no entiendo sí. muy bien por qué hacen eso, la verdad. Cantan, cantan bastante y cada vez más. Chai, chai. Pero, chavo, chay. pero lo, de, lo de fin de año me quedé un poco, no sé cómo decirlo, un poco, un poco frío, ¿no? Mm. O sea, yo digo, cuando vi a Ancharte, dije, ah, este es el juego con lo que van a apañar más o menos el final de año, porque no hay nada en lancharte este, pero ni tan siquiera. Pero, pero bueno, ahí lo arreglaron, para mí lo arreglaron al final. Aureal. Bien, bien a secas, porque del entusiasmo inicial que puedes tener, de, porque anunciaron títulos muy, muy potentes, luego ya te enfrías, te calmas un poquito cuando ves las fechas y, uh -huh. y el largo plazismo y algunos que ni sí. siquiera tienen fecha definida, porque lo ves, no puede llegar cuando yeah, estemos sí. quedando mal, va. 2024, si sí, quieren, sí, sí. pronto. Perfectamente. Sí. Martínez. Como State of Play hubiera sido muy bueno, como showcase que sustituía al E3 más Gamescom, se me quedó muy corto. Sí. O sea, el, el problema de todo esto no es que la conferencia estuvo ma estuviera mal, que no estuvo mal. Es que tenía que haber sido la conferencia del año. Sí. Y en esto pues, falló. Hostia, yo creo que bien arriba. Yo los el concepto que tengo de los State of Play, sinceramente. Este era no era, no era Sí, era que como era... era como otra cosa, ¿no? Un poco más. No sé, mis expectativas que... no estaban muy elevadas, también lo digo, ¿eh? ¿Para qué voy a engañar? O sea, por eso a lo mejor me quedé un poquito más tranquilo. O sea, sin, sin que no me pareció la hostia. Pero no sé, yo tampoco esperaba a la, a la de Dios, ¿eh? sinceramente. Pero bueno. En fin. Tenía que el equivalente de eso, a E3 más Gamescom. Las dos en una. Sí. Y hubo. fue pues muy justa. Sí, sí, no yo en eso estoy contigo, eh. pero vamos, yo es que como me esperaba más o menos eso, tampoco... En fin, oye, ¿alguien entendió? ¿Alguien de vosotros te entendió el principio? El tráiler este o el vídeo, como coño lo queráis llamar, que más allá sí. de la banda sonora que era la polla, que me parece muy bien, pero para eso he escuchado música. ¿Alguien yo considero, considero que Arrancarás. esto sí. eh, se están flipando un poco de mainstream, de mira qué guay somos, o sea, no te gastes el dinero en actores, en, no. en hacer este montaje, o sea, eso te lo puedes meter por el culo, enseñame sí, juegos. No es que no tiene ningún sentido o sea que no vale, le estás vale. enseñando esto a, al público de la Super Bowl gilipollas sí. que, que a, somos cuatro flipados que estamos a las 10 de la noche un jueves delante vale. del puto YouTube para ver juegos o sea que esto que no me tienes que vender la movida que yo quiero ver juegos a mí esto me parece totalmente fuera de lugar totalmente absurdo me parece o sea yo lo estaba viendo con Mario y era como llevamos cuatro minutos que no hemos visto juegos o sea ya ya vamos mal o sea, esto qué coño es no, no, tiene ningún sentido. O sea, es lo que te digo, que esto, esto, pues eso, lo pones en la Super Bowl, lo pones en el cine, para alguien que no sepa ni lo que es una consola, y le uh -huh. dices, mira que, mira qué guay somos, te vamos a vender la moto. Pero una esto, pregunta, una, ¿cuánto, una ¿cuánto tardasteis vosotros en daros cuenta? Es que yo soy un poco retrasado, yo tardé bastante en darme cuenta de que no era de ningún juego, ¿eh? Yo tardé eh... un cojón, cojón dije, ¿y esta mierda de juego, tío? ¿me no, Sí, tardé... poco? nada, o sea, yo en cuanto ¿Sí? vi que no había ni una sola escena, o sea, ya vi lo del ajedrez y no sé qué, dije, esto ¿Sí? es una engañifa, esto ¿Ah, sí? es una puta mierda, sí, sí. Tú real, tú tardaste poco que... también. No, sí, no, yo es que me parecía que era evidente y me parecía además una orterada Me <laughs> parecía que era evidente, gilipollas gracias. Sí, sí ¿Qué que lo es, que no era Un no, poco pues, no evidente cuando, para, mí, para mí no, yo estaba diciendo, hostia, no, no entiendo cuando vi lo de la gente, hostia, qué juego será tío, no, no caigo, no caigo Pero bueno, sobre no caigo, todo me, pero no... me parecía una orterada que pensaba, ¿cómo se gasta el tan Porque esto o sea, apestaba a caro Sí, sí decir, a yo, pasta, a mucha pasta eso, la esto. Un en sí, sí. esto? Y, y... Y cutre, porque encima la canción la reciclaban de la peli esta, o la última de, de Wonder Woman, eh, eh, no Hasta sé. ese nivel de, de, de lamentable. Y muy lagos, mí, claro. la, música, la La música me encantó. El remix este de, de New Order, muy bien. Pero, vamos, pero era horterada era claro. de, de sentir sí. un poco de vergüenza por ser ultra aficionado a estas cosas. Y decir, hostia, tío. O sea, no puedo creer que... O sea, relacionar esta mierda. Con, con mi principal entretenimiento me daba vergüenza. En plan, troncos, ¿qué es, tío? Dicen, de, de, poco... Chess, de Chess Master 3000. <laughs> Un poco. Chess Madres. madres. Joder. Martínez, una, una, esto es una mierda. ¿Tú cómo, cómo viste el asunto? El inicio este. Hostia, se nos ha caído. Está, está ahí. Se ahora, ha quedado, sí. Ahora, sí que he, ahora sí que con... le hemos pillado en el, en el baño totalmente. ¿eh? Control, control dice que hemos perdido a Martínez. Está ahí, está ahí no oye ya. mal. Sí, sí, está ahí. A ver, está regresante. ahí que sí, que sí. Ha apagado el sí. internet. <laughs> Se te ha acabado la tarifa de datos. Ya está, ya está. A ver, Martínez, el inicio. ¿Qué te Venga, pareció la tarifa eh, esa? tú también Esto lo, lo fue Espera, húndeme la miseria. ¿Tú también te diste cuenta de primeras <laughs> no, o no? no? Yo tardé un cojón. No, no, yo tardé... Yo tardé como mínimo medio minuto. Pero Tomás, lo gracioso Tomás. es que yo estaba retransmitiendo en el hobby... Estabas ahí y, con y el hype, ¿no? El Vamos, chavales, personas... que esto va a ser la ortia. no, no el, el resto de personas estaban ahí yo diciendo, va, esto es un anuncio de estilo de vida. Y los otros, pero esto está generado con una Play 5, pero sí, qué no juego es. Que dice. Y, decía, y decía uno, es un juego de ajedrez. No, es un tipo GTA. Y yo ya llegó un momento en que dije, pero ¿no ven que son personas normales, que no hay motor gráfico en el mundo que haga esto? Correcto. Right. Entonces, a ver, a ver mira, ¿sí? por si acaso alguien lo sabe, o sea, yo de eso sí me di cuenta, eh, lógicamente, pero creía que era un tráiler de estas imágenes, los historia de imágenes de estos reales, que sí, se llevan mucho, que me da un asco sí. también, pues eh, que suvedad, pero no sabía de qué juego era. Porque digo, jo, esto podría ser de algo tipo, pues una especie de GTA raro, pero no, no daba, pero no. Claro, luego nah, yo lo que vi claro, no, no. ha sido un poco ahí el, cuando no. si todos jugamos, ¿no? ¿Cómo era eso? Si a todos ese, nos gusta tío. jugar, ¿por qué no jugamos juntos? pues Asco, sí. Era el lema ese, pero convertido en un vídeo modernito, ¿eh? Asco, para, para ser guay. Una puta mierda, vamos, una puta, mierda. Una puta mierda. En fin, que la cosa arrancó realmente con el, pues eso, yo creo que se había filtrado ya, ¿no? El Knights of the Old Republic, el cotor este famoso, el remake, que por cierto es exclusiva temporal para PlayStation 5. En un principio decían que tenía fecha o nada, ¿no? No. Nada, nada, nada. No, y estamos no por ahí y, nada, de nada. Y en la presentación decían para PS5, como sí. reimaginado para PS5, como si no fuera a ser... O si fuera a ser exclusivo total, pero al parecer es temporal. ¿no? Es temporal, Finalmente, eso lo, lo visto, seguro. Eh, lógicamente, Martínez, te tengo que preguntar a ti primero. Bien, ¿no? Simplemente por el logo, con el logo ya compras, ¿no? Ya está. Compré mucho, pero también un pequeño chasco. Porque pues no si nada. eso es todo lo que pueden enseñar, es que esto es un 2023 o 2024. Sí, sí. Sí, sí, sí. Le queda, le queda. Y eso no lo tenemos tengo claro. Ni... claro ¿no? O sea, tú y yo compramos porque somos así. Sí. Pero, es darle nuestro dinero a Lucas. Pero, <laughs> eh, no tengo muy claro cómo reaccionará la gente hoy en día a, a la antigua república y sables claro, eh. de metal y combates por turnos y toda esa mierda. Sí, sí. Yo eso, no, es mejor, que yo a lo que, mejor lo, rediseñan. Eh. Claro, mejor es que lo yo, rediseñan y lo adaptan un poco a, a los lo, nuevos tiempos. Claro, yo mejor lo que queráis a que no lo van a dejar tal cual, eh. Martínez, ni de coña. O sea, esa fórmula ahora mismo, yo creo que no lo. Ojalá, ¿eh? porque a mí me gustó, pero yo creo que un Cotor ahora no se lo traga nadie. Los, los chavalines ahí no se lo tragan ni de coña, eso. Yo creo, ¿eh? ¿Aureal? No, es que cada vez que escucho lo de Cotor me, me acuerdo de, de, lo de, de lo del Topor. Topor, Topor, Topor. Cambio y Cotor. Sí. Joder. joder no, pasé. bien, yo. Es que no tengo ni idea de por dónde van a tirar. Como decían que lo iban a reimaginar por completo, no sé qué, qué tipo de jugabilidad van a introducir ni, ni por dónde van a ir, pero me, me intriga mucho. Uh -huh. Bien, bien, bien. Siguiente. Project If. A ver, yo yo <laughs> de confesar que tiene, yo compro muchísimo eso. O sea, yo lo es pues, es todo. No, sí, es un. Bayon, es un es un bayoneta... Es un bayoneta un poco... que existe, no como el bayoneta 3. <laughs> no sabemos Másca. si existe. Con lo Correcto. cual, yo con esto ya, ya estaría. Yo compro bastante, pero es decir que lo vi con mi chica y mi chica dijo que eso era un puto coñazo. También lo digo, ¿eh? Yo comprando todo, todo el rato pero para que lo sepáis, o sea, tal cual. Para que la, la gente de fuera, para que sepáis cómo no, A mí me, a mí me de pareció... Baño. Hostia, pero coñazo. Se pueden decir muchas cosas de esto, pero coñazo, si esto no podía ni parpadear. Era todo yo como... no, pero para mí un coñazo porque dice que es más o menos... Tiene un poco de razón, que hay muchos juegos y pues sí, es que esto es bayoneta, tío. Es que es bayoneta, cojones. Es bayoneta, es bayoneta. Sin duda. Y es bayoneta y tenemos, y tenemos al Bayonetta Black Mid no sé qué, tenemos al no sé cuál que también... O sea, el, el rollo... El rollo desarrollo oriental fuera de Japón está haciendo lo mismo a todo el mundo sí. o sea, el, el, el Black Myth, el otro también como se llama, bueno uno, uno que se parece mucho a Black Myth Correcto. está este y un detalle que me que dijo Mario que tenía toda la razón, es como es muy bonito pero luego las hostias y tal o sea mira que llevan años y tal, yo que sé, o sea no es un Devil May Cry, no es un bayoneta, o sea ese, ese, esa sensación, esos Bien. impactos, esos combos, cómo hilas los movimientos y tal, la, esa solidez que tienen los demás juegos, esto por mucho que lo, que lo hagan, o sea, el, el Hunters Arena, ese con lo malo que Joder, es, otra. con <laughs> lo malo que es, sí, está el, ya, es el primer juego. las Déjame terminar la puta frase y luego te pones <laughs> a quejarte, como siempre. El Hunter's Arena, dentro de la mierda que es, a nivel físico y a nivel de combos, está bien hecho, que era algo que ningún puto juego chino ni coreano había hecho hasta ahora. Con lo cual, y este tiene pinta de, bueno, ya veremos, a ver cómo se juega. Pero vamos, yo, para mí, lo mejor de la presentación. De, de mejor, lo mejor. Sí. sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, de lo mejor. Porque además, hombre, luego te lo tienes que creer, ¿no? Pero es que parece bastante avanzado y parece bastante creíble. Sí. Al menos para mí. O sea, no me parece sí. que sea nada... O sea, tiene muy buena pinta, pero me parece... A ver, por ejemplo, el Black Myth, yo de vez en cuando veo los vídeos y si eso al final lo sacan en Play 5 en Series que o lo que sea, es que me parece acojonante. Pero esto me parece muy creíble. Sí, esto tiene pinta de estar, de estar bastante avanzado, sí, es verdad. Sí, sí. Eso sí, me, me jodía un poco que era un poco Scarlet Nexus, que eran tres hostias normales y la cuarta, cámara lenta, cámara por aquí... Un giro, un no sé qué, que era para dar un golpe a un enemigo normal y corriente. A mí eso me mola. mola. Hostia, eso me pero mola. pero sí, sí. cuando llevas tres horas jugando, hasta los huevos. No, no, yo lo no, no. disfruto, a mí me mola yo, igual. Hostia, yo estoy estoy flipado. Sí, 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 pero, sí. pero eso, o sea, llega un momento que cuando llevas eh, 50 enemigos muertos y me cada mola igual. dos, y es que dos enemigos, trasado, me igual. hay tres segundos de cámara lenta, hola, sí, 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 tía puta. Y que me lo pongan otra vez. Estoy flipado, tío. Está bien, no pasa nada. Martínez. Esto es un claramente cuando lo pides en AliExpress y, y me toca a él cuando te llega. No esa es la a sensación de que decía de, de los juegos chinos y coreanos sí. ¿eh? ya sí. es que me jode mucho esto porque parece que, que soy racista y digo es que los juegos japoneses bien pero los chinos y coreanos mal es una, es una, la puta, claro, es una no cuestión es, de historia no es eso es así. pero pero así, no, es lo un... que habéis dicho esa, esa sensación de ir al como calleja de, de los videojuegos a comprar <laughs> otro título de acción 3D muy espectacular con un diseño un poco genérico que dices, no un poco es dice. <laughs> O sea, tiene, tiene precisamente lo que lo define es se ve de puta madre y no tiene nada que lo haga especial. Sí, pero y yo compro. No pasa, lo, lo habéis dicho, compact, es o como lo queráis llamar, mm. y nos pasa con este y pasa con mil. Y luego, cuando los juegos llegan al final, eh, se deshinchan mogollón. Ey. Sí, 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 sí. Pero yo de momento, yo de momento claro, compro esto. De momento solo tenemos bien. esto y, y esto está muy bien. O sea pero yo, yo compro porque quiero comprar la falta del puto Bayonetta 3 Ahora la anuncia. Claro, se la anuncia mañana, pues que se muera el juego este, posiblemente que se muera. Si sí sale Oye, bien, pues, sí. pero mientras tanto, Puede pues la pues falta de pan, pues Bueno, esto. que se muera el juego este, que bayoneta 3 si sale, sale bien Switch. Que no sí, va a tener bueno, la pinta que tiene esto ni ni vamos ni con el calvo este puesto ya, hasta Pero yo no he bayoneta Bayonetta por, por los gráficos, también te digo, ¿eh? no, nunca he jugado. A Bayonetta bueno, por los también es verdad. Así que en el, fin. Hay, hay un el. tuit de Camilla reciente en el que dice que ya está en el para, más lejos. La, sí, 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 para sí. enseñar bayoneta y que es cuestión de Nintendo, o sea que está al caer. Sí, pero, sí. pero vamos, este tráiler a mí se me hizo hasta largo. Tanta acción un poco sin sentido. Llega un momento en que dices, bueno, el siguiente bicho más es más grande, pero ya llevo aquí cuatro minutos. De... Sí, eso es verdad. Era como, hostia, se nos está acabando el tiempo y aquí no hemos visto nada más que el culo de la señora esta. Venga, tira, tira. Correcto. Eso es verdad. Sí. Pero aún así yo, compro, ¿qué crees que diga? A ver, siguiente. Sí. El Tiny Tina este, el Wonderland, que sale para marzo. Yo ya sabéis lo que pienso de Gearbox en general y de la saga <laughs> Borderlands y que estoy de los gráficos esos de mierda que ya, no, que ya canta mucho hasta las pelotas. Tal cual, no me interesa, a mí no me interesa nada esto. No lo digo nada, no me interesa nada. Eh, ¿Lazarín? A ti sí, es, ¿no? un... ¿Es el... tal, sí, te mola, ¿no? Eso para, para jugar con colegas sí, pero, pero he comprobado que Borderlands 3 es bastante más aburrido que otros chorrocientos mil juegos iguales. O sea, quiero decir que mola la historia, pero no es tan graciosa. <laughs> o sea, lo estás jugando con alguien y hay momentos como... Muy lentos y muy de vamos a mirar aquí, vamos a mirar allá. Que, o sea, pasa un poco con Monster Hunter, cuidado. También es verdad claro, que te pones claro. a jugar con gente en plan, venga, vamos a darle caña y tal, y hay momentos paraos que dices pon otro juego, o sea, directamente. Entonces, como looter, shooter y cooperativo y tal, a mí sí, si es como Borderlands 3. El problema, el problema con este juego es que es súper es nicho. O sea, es para la gente que conoce toda la historia de la tina chiquitina, esta, que llaman Tainitina, de, un, de una ida de olla que tuvieron en el 2, yo creo, ¿no? Que sí. se creaba como un juego de rol que, que jugaba y tal. Y han, han creado un videojuego entero de, de aquel momento de Borderlands 2. Entonces, pues a la gente que lo conoce y que va, sabe de qué va el rollo, muy bien. Sí. Pero tú esto se lo pones a cualquiera, por mucho shooter que le guste y tal, y dice, pues esto qué mierda es. O sea, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, a la gente que le mole Borderlands, pues le va a molar. Ya está. Pero, sí, pero no, como, no hay mucho más que destacar de ahí, ¿eh? es que no. Correcto. Aureal. Yo sí, yo. Aunque suene raro, soy fan de Tina Chiquitina. <laughs> ¿y eso por qué, tío? Sí, porque me, me cae bien el personaje y sobre todo me gusta mucho su doblaje en castellano. Ah. le echa. Le echa. Muy. Bien. No sé, siempre me ha hecho mucha gracia. Y me gustó el DLC que sacaron de ella, de que, que es el, el germen de esto. Y me, me ocurre lo contrario que con Fireteam. Este juego tiene también vocación de, de multi, pero lo disfruto muchísimo en single player y, y esa diversión sin parar de pensar, directa... Sí, y este me, me gusta mucho también. Aquí, sí, al final, bueno. al final es, es a mí me ha pasado con el Borderlands 3, eh. O sea, es un rollo de Ah, cooperativo, ya verás qué guay. Y al final lo disfrutas más solo. Porque Eso, cooperativo es. hay muchas, con muchas esperas y muchas cosas de No vamos por aquí, no, mira a ver el mapa. O sea, coñazo ahí de, de dame chicha, dame acción, ¿Sí? que, que al final lo juegas un poco a tu ritmo, tú solo, y, y lo disfrutas más. Pero bueno. pues nada, para vosotros, jugadores. <laughs> eh, Martínez yo quería subir la apuesta de Aureal y decir que yo soy fan de Chechu, de Médico de Familia. china <laughs> China. <laughs> pero, pero ya en serio, creo que es la única ambientación que podía hacer que me llamase la atención un Borderlands. Pero me gusta mucho la chorrada esta del juego de rol y me llama más la parte, esto que se ve en tercera persona sí, con sí. los dados en grande y tal. Sí. Eso me, me produce más curiosidad que la parte de shooter, que será igual que todos los Borderlands. Es que efectivamente es que la parte de shooter parecía que iba a ser otra cosa y es exactamente igual que cualquier Borderlands. O sea, sí, es como, oh, mira, de... armas delirantes. Claro que en, el, que en el Borderlands salía un M16 y una vereta, no te jode. No, Era todo tan igual de absurdo. O sea que. Da. Un poco cansado del aspecto visual. Yo creo que es una forma suave de decirlo que ya apesta ya. Apesta, es que el cel shading, el -shading eh, se, se hizo para camuflar cosas y ahora ya y ahora, ya no tiene sentido. No, tiene sentido porque es que esto canta mucho. Yo creo que es bueno, que... ya. El aspecto visual y el motor que... La han renovado lo justo. ¿no? Bueno, Así el motor que... Que, que cuando salió la versión de Play 5 era como, va, ¡Ah, puede ir a 120 Hz. como no te jode? No. Tengo 17 polígonos. ¿Cómo no va a ir a 120? No te jode, efectivamente. Sí. Randy cara... Pichón, tío. Sí, de creo. cara más dura, tío. Qué la, otra vez lo de, lo de Hi-Fi. Me... <laughs> <Ahí. risa> efectivamente, qué asco. Eh, siguiente. Forspoken. PlayStation 5 en primavera. Eh, a ver. Este empieza por Martínez. Dale. Venga, sí que parece más optimista. Sí. Me parece, ves, la diferencia de Eve respecto a Forspoken es que aquí no sé por qué se nota la mano de después, sobre todo la navegación por los escenarios. Ya cuando era Proyectacia, sí. molaba la hostia, el modo en que se movía toda leche, sí. que parecía la demo técnica aquella de la Real Engine, pero pero jugable. Y me gusta mucho. Mira, quizá eso, la parte en el mundo real, es lo que menos me atraiga. Yo lo habría hecho directamente. Como, en la, como la vida en general. Esto durará cinco minutos y fuera. Eh, sí. Para meterte en pero, una situación. Y pero muy bien, ¿eh? ¿eh? Y el único pero que le pongo ¿Eh? es que seguramente por culpa de este juego lleguen más tarde Final 16. Bueno, tampoco pasa nada. Sí. Que sea bueno, yo no tengo dado sí. a a eso. Aureal. Yo, igual que David compra el tema de, de Square, yo compro que se nota la, la mano de, de Amy Ryan y no, Amy Geni, perdón. Mm. Que a nivel de. Me ha llamado mucho la atención el concepto de chavala de de, de, extra, de extra radio. De, Siglo XXI, trasladada a un mundo de fantasía y, y que mantenga la personalidad y, y, y la forma de ver ese, ese mundo. Y es algo que, que me atrae mucho. Bien, bien. Nazarín. A ver, claro, a ver, lo que ha dicho Martínez de lo de moverse a toda hostia me parece una mierda. <laughs> me parece una puta mierda. O sea es, es, o sea, es como sale ahí el personaje volando. Yo, o sea, que es Tony Hawk o qué mierda es esta. O sea, ¿vamos a jugar o vamos a volar? Eh, no sé. Yo eh, me parecía que no, que no tenía mucho sentido. Y, y se movía un poco regular. Eh, no lo sé, ¿ves? O sea, va por los escenarios, va follado. <laughs> es que va toda hostia. Luego los enfrentamientos, parece que molan, pero tiene un sí, poco sí. parte de shooter. No sé, una, ahí como que lanzas magias. Uh -huh. Yo estoy un poquito descolocado con este juego. Ya veremos, pero eso ah, de, claro. de moverte, de moverte ahí por los tejados como si fueras. Spiderman Joder. puesto de Speed. Pues, ¿sabes, a, ¿sabes a, quién, a qué juego me recordó precisamente eso? Pedazo de capullo. A Infamous. Correcto. Correcto. Pero vamos, pues, clavado, ¿eh? El rollo es que, el, o sea, la sensación que tengo es que vas volando por los tejados y tal, pero debajo no hay nada. O sea, el juego en todo momento ha dejado claro como la parte en la que vuelas, como ahora, que es como tienes que llegar a un sitio y no hay nada abajo con lo que puedas interactuar ni nada, es simplemente sí. un trayecto. Sí. Y luego la parte en la que estás en el suelo y estás luchando. O sea, hay una desconexión ahí entre las dos partes yo, que no sé cómo van a solucionar. Es, ¿eh? es que yo lo, es lo que os iba a preguntar. O sea, a mí este juego me llama bastante la atención, más que nada porque, joder, me parece un juego diferente. Te diría que hasta incluso relativamente arriesgado, sobre todo, para sí, ser es. El, sobre todo para ser square. Y, joder, técnicamente, hombre, luego vete tú a saber, pero técnicamente tiene una pinta bastante buena y bastante creíble. Eso por un sí. lado. Lo que yo no entiendo, o sea, a mí me parece que el trail está un poco elegido regular CT y yo, ¿cómo decirlo? O sea... ¿Vosotros tenéis claro el tipo de juego que es? Porque sí, yo parece, supongo, siendo Square, que será un. Está claro que es Action RPG, en, o sea, en cuanto a eso, pero yo no sé hasta qué punto. Es que a veces parece un poco Hack and Slash, luego mucho viaje tal. Yo no tengo muy claro exactamente si va a tirar más por el tema Hack and Slash o por el tema rolero o directamente por el, por el mundo abierto, que también podría ser, ¿eh? Yo, o sea, no tengo nada claro qué tipo de juego es este. Vosotros lo tenéis claro, porque yo no, no tengo no, cero absoluto. claro, ¿eh? Para no, nada. y es eso, que el, el, la, la desconexión esa entre, entre una cosa y otra es lo que me, me mosquea un poco. Uh -huh. O sea, hay partes como del escenario que hay kilómetros por delante del personaje sí, sí. y va rápido y tal, y luego estás en, en una plaza ahí como de un castillo luchando contra un dragón. Sí, sí, sí. Claro, es como. No, sí, o sea, para no para hay como un punto medio, ¿no? Es una cosa un poco rara. a mí me gusta. Ya la navegabilidad me gusta porque me recuerda a la infección, de verdad me recuerda mucho a en plan bien. Sí, pero, pero es lo que te digo, si, si vas a ir de tejado en tejado y de repente bajas y hay enemigos o un NPC o algo, pero es como, o, o te, te hostias contra un dragón o vas sí. volando por los tejados. Sí, por cierto, o sea, el dragón mola la hostia. Sí, el, el dragón todo mola todo. mucho, mola mucho. Claro, o sea, pero, como... pero es lo que te digo, aquí es como, no tienes sensación de que vayas a poder hacer nada ahí, que no sea volar hasta el punto donde tengas que ir. Entonces, Entonces puede ser. Es un juego... Puede ser. Pero vamos, Yo ya compro, veremos. ¿eh? Yo de primeras compro. Por lo menos, a mí es de lo que más me llamó la atención de la presentación con diferencia. Al contrario que Rainbow Six Extraction, que sale en enero. He de decir que tiene mejor pinta de lo que se vio en el último tráiler, pero no mucho más. Y es un juego que, lógicamente, me la bufa. Uf, ¿Cómo me la bufa? Lazarín. Este a ti te mola bastante. Eh, Expallate. Pues, ver. a ver, a Lujer, mí me parece. Lujer, es un shooter Lazarín Es un, de, es un digamos, shooter de cooperativo. Barral. Que me la, gustaría, la si no fuera, porque han cogido la excusa de Rainbow Six para inventarse un juego de alienígenas, o sea, sí. no tiene ningún puto sentido. O sea, ningún puto sentido. Es como, pues yo qué sé, Assassin's Creed y, y haces un come cocos, ¿sabes? Pero le pones ahí la capucha. Es que no tiene ningún puto sentido. O sea, el, el problema es que ya tenemos experiencia en estas cosas y da la sensación de que tienes un juego mediocre que te cagas y lo has disfrazado de un juego de éxito tuyo para poder venderlo. Es lo que yo veo, o sea, no, no puedo verlo de otra forma, tío, ¿no? es, es inevitable, porque es que Rainbow Six, si tuviera un puntito de, de fantasía, pues es que es el, un shooter súper realista y de repente es como Rainbow Six alienígenas, ahí como, venga, a tomar por culo. Entonces, este es el, este es el Aliens eh, Fireteam Elite de, de Ubisoft, pero y está, ¿no? disfrazado, sí, sí, y, y no sé si será mejor. Yo creo que va a ser incluso peor que el Aliens. Así Joder. que esto esto a mí me parece una engañifa importante. Martín, también mal. mal Tío, no? eh, Bien. Eh, o sea, Rainbow Six empezó como una cosa muy realista, metiendo equipos de uh -huh. todo el mundo y no sé qué. Poco a poco, a medida que se ha ido popularizando online, ya te meten skins que se alejan y ya esto es... Pues, mirar cohetes y decir eso alienígenas y extracciones y no sé qué. Ni pues me sí. llama el estilo de juego, ni creo que le pega a la franquicia exactamente lo que ha dicho Lázaro. Sí. Correcto. Aureal. Yo cuando pusieron esto me fui a prepararme la cena. <laughs> Muy bien <laughs> hecho. Te lo digo todo. Muy bien hecho. No, sí, no, no. No. Es que sí, ¿no? El trailer este es un poquito más resultado, ya sí. va pero... Es que el concepto en sí, el, el estilo de juego, no, no es para mí, no, no me atrevo en absoluto. Correcto. Todo lo contrario que, supongo, Alan Wake, remasterizado, eh, se había filtrado, bueno, se había anunciado ya directamente, ¿no? Yo creo, ya era oficial. Sí, eh, es verdad. Comp comprando todo, todos comprando como, como cabrones, ¿no? Aureal. Sí, sí, eh, tiene un poquito, no me acaba de convencer el rediseño de del personaje y eso que el original se ha quedado bastante desactualizado. Joder pero más allá de eso voy a, a tope con él y además que va a salir a un precio bastante atractivo. Así a cuánto o sea, sale? creo no? que sale, yo lo he visto, igual me me equivoco, pero lo he visto ¿Sí? por unos 30 39 o por ¿Ah, ahí. sí, sí, bien, sí muy bien momento. entonces. Sí, sí. Muy bien. Así que a tope con él, sí, sí. Martínez. Eh, bien. Yo sé. Espera, a dar porque el gesto me suda ha sido me ayuda, <laughs> me ayuda. Vale. Ojalá un mod la cara de Sam Lake en todos los, todos los habitantes del pueblo. Qué grande eso. ¿eh? Ahí. A mí la cara esa de lo que sí me gusta que se vio en el tráiler es que las secuencias CG las han rehecho de nuevo. Que muchas veces cuando hacen una versión remasterizada, lo dejan, aumentan la resolución y cantan los vídeos un montón. Y Correcto, en este caso sí. no. Pues yo no, yo no juego... vi. ¿En serio han cambiado algo? Porque nuevas. Sí. <laughs> y el juego está está muy guay. Y creo que, que va a estar actual. Ahora que han sacado mucho Survival Horror de estilo uh -huh, clásico, sí. tipo Tormented Souls, que acaba de salir y tal, uh -huh. creo que este juego se sigue pudiendo jugar perfectamente. ¿Eh, ¿Lazarín? Me gustó mucho Alan Wake. ¿Sí? Me lo terminé, me flipó la historia, el, el, la, el, ¿cómo decir? El, el tratamiento que le dan a la historia, como si fuera una serie y tal, como muy original. En las mecánicas de la linterna y tal, me sí. flipó. Pero esto está un poco viejuno. Yo esperaba que fuera a ser un rollo remake, remaster, algo así un poco tal. Pero es como poner el juego de PC ahora mismo en un PC normal. O sea, Hombre, no, joder. No sé yo, ¿eh? Yo en una pinta, con... a, a nivel gráfico. He visto gráfico... comparativa. A ver, no es un portento, pero Hostia. he visto comparativa. Pero, ojo, es que yo creo que te engaña un poco, Lazarín, el pasado porque a lo mejor me a lo mejor me dice que tal y cual gráficamente cuando salió no era una chusta pero un juego no estaba bien apañado estaba bien. sin más apañado sin más con las a animaciones ver, un poco caca de remedy que también hay que decirlo que tiene unas animaciones un poco lo pillé, en lo pillé en la, en la epic <laughs> en, la, en la epic store esta en pc hace sí. relativamente poco hace un añito o algo así y lo jugué en pc y, y pues, lógicamente es, es un juego viejete y no vi mucha diferencia con lo que jugué hace un año empecé PC con, con, la, con la edición que mostraron. Que Hombre, vuelvo a repetir, a es modelos. un juegazo o sea, sí. seguro. Sí, sí. Y ahora tuviera no, cierto Mira, el... me van a dar hostias, sí. pero lo voy a decir porque si no. Venga ahí. No reviento. A mí es una saga que me gusta mucho. De hecho, es un, me, me gusta bastante y además muy contento de todo eso. Pero para mí, eso de la, Hay bastantes que lo meten en el mismo saco de grandeza. Silent Hill y Resident Evil, y por ahí yo no paso, o sea, no, Hombre, no. que sí, pero no, 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 no. a ver si no. Alan Wake hubiera pero, salido, pero... si Alan Wake hubiera salido en el 97, Correcto. estaríamos hablando de tres grandes. Pero, ah. pero me temo que no <laughs> tarjeta roja ya sabía eh... yo pero eso, pero entonces estáis de acuerdo conmigo yo creo que iba ahí, que me ibas a dar alguna hostia que otra eh? no para nada no, o sea, no, está no, claro no. que están en otra liga eso el, tío, eh. el vale, juego vale. está muy bien pero claro es de, su, de su época y, y, y en la medida que, que, que alcanzó ni más ni menos vale vale me, me, me congratula oír eso a ver siguiente Venga, Mar ahí. Martínez GTA V en marzo. Eh, al, corregidme si me equivoco. Es el primer juego, en, la, a lo mejor me, se me va la pelota, pero es el primer juego en la historia en tres, que va a aparecer en tres generaciones como juego nuevo. Efectivamente. Skyrim, Skyrim también. Es verdad que Skyrim, Skyrim ha sido, lo han anunciado ahora otra vez, ¿no? Otra edición. Sí, Skyrim aparecerá antes en las tres generaciones porque aparece el 11 de noviembre. Pero este es el segundo juego que aparece en tres generaciones. Es que es muy fuerte. Eso sí, para que la gente lo sepa. Eh, en los últimos datos en, estamos emitiendo. Hoy es día 12 de septiembre. Sí. En España, el juego más vendido de la No sé si era el primero o el segundo más vendido de la semana. Era GTA V en España. Lo digo para que lo sepáis. Para, pues hay gente que dice, pero ¿por qué lo sacan otra vez? Pues por eso. A ver, <laughs> eso, claro. A ver. Están el, salto, están... el salto de Play 3 a Play 4 fue bastante goloso. Sí, 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 sí. sí. O sea, si, sí. Rockstar. De otras compañías se puede dudar, pero Rockstar no lanza los productos por lanzarlos. Correcto. Y Yo me imagino, de hecho, este juego lleva un retraso de ocho meses o así porque sí. iba a haber salido ahora. Sí. Yo confío en que merezca la pena otra vez, de nuevo GTA, zampárselo, porque bueno, pues porque se beneficie todas las cosas, aunque estamos viendo Ghostwire Tokyo. Sí, pero bueno, deja, deja control que ha hecho un buen chiste ahí. Eso sí. es cierto, sí. Eso sí, por sí. Él. No, ah, pero le perdonamos. creo Creamos que lo del online es un... Eh. es un jaleo, ¿eh? El GTA Online esto ya es imparable. Y luego, claro, la gente dice, ¿pero por qué no sacan el nuevo GTA? Pues para qué. ¿Para qué? ¿Para, para qué? Ahora Por, es, por lo que, por lo que no sacan una Switch 2. Para, para haber enseñado los tres primeros, que también se rumoreaba que se sí. iban a. Cierto hacer. es. Sí. Y yo pensaba que esos eran juegos que íbamos a tener en 2021 y... Yo también. De hecho se confirmó, o sea, bueno, se confirmó. Era algo que, que se que el rumor incluía que salían antes de que acabara este año. Sí, que pero... lógicamente que iban a estar, que iban a ser, pues lo que he dicho antes de Alan Wake, más evidente todavía, va a ser master, un... de una resolución para arriba y claro, es lo mismo. Sí, sí. Efectivamente. Pero a mí me sorprendió no ver nada también, es verdad. Sí, yo también digo: si ahora mismo los de, los de Rockstar se ponen a hacer un remake de Vice City y de todos estos, pero remakes de verdad, yo, a mí me hacen que, yo me creo hace que un, arra arrasan. Me hacen o sea, un pero, Vice pero... City y me tatúo el logo en el brazo, como hizo el hombre este, tío. ¿eh? <laughs> O sea, yo creo que el, el arrase que podrían pegar Podría ser in, pero increíble ¿eh? O sea, de estar vale. a lo mejor uno detrás de otro O sea, top, o sea, el uno Pues depende del orden, depende de gustos Yo creo que San Andreas primero, yo creo que es el que más gusta en general Pero vamos, que sería San Andreas Vice City y el 3, por ejemplo así. Yo me quedo con Vice City, pero de largo Yo con el 3, pero bueno, eso ya va, eso ya va en gustos pues Yo a mí... por viejuno tío Pero nada, pero, no, pero... ¿Tienes, tienes en San Andreas en Switch, tal cual Y verás tú lo que es vender sí. También, sí, sí, sí a ver, Aureal, te no, perdonamos. Que, ¿Qué mierda que de, vas a decir? Que de, <laughs> que me, esto me ha parecido de una arrogancia por parte de Rockstar. Retrasar un juego. O sea, ¿qué tienen que ir retrasar? ¿Qué tienen que hacer? Si, sí, es que no, eh, no tiene mucho sentido. Y es el trailer en sí, que por eso se ha llevado, se está llevando millones de, voto, de votos negativos, impruebe mm. eh, el gráfico, pero es que no tenía absolutamente <laughs> nada nuevo. Y. y es una demostración de que son unos arrogantes y... Bueno, el tráiler pone, pone lo de cambio inmediato entre personajes uh, y ya en, en PlayStation vamos, 3 tardaba dos segundos o algo así, ¿no? Era como... es que no o sea, me, pero ¿Quieres vender con, con esto, con una prestación que, que, que ya se da por sentado? No me, no me vendan la moto. No, no, o sea, no. ya está. Ya, si, ya sé lo que es. ¿Qué cojones me estás contando eh, ahora pero, de gráficos y de, de personaje? Eh. No, no, sí, no, sí, no, claro, no. que está vendida, pero al que no lo conozca, o sea... No sé, sí, es, un poco, sí, sí. es un poco mierda eso, sí. 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 Pero bueno, oye, siguiente. El Ghostwire Tokyo sale en principio en primavera para PlayStation 5 y yo compro mucho este, sí, muchísimo. Okay. O sea, de lo que más me gustó también de la presentación, con sí. diferencia. Eh, pff, reconozco que es un juego, es que además me mola porque tiene pinta de ser un juego nicho, pero de tres sí. pares de cojones. Eh, sí. Otro juego muy arriesgado, pero a mí me mola bastante. Eh, Aureal, ¿qué te parece? Sí sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque le han metido un, un buen subidón a lo que es el argumento, el protagonista, y, uh -huh. y, y me ha resultado muy, muy llamativo, muy, muy original sobre todo, uh -huh. y porque es lo que le faltaba. Eh, hasta ahora no sabíamos, sabíamos de jugabilidad y, y poco más, y nos han mostrado un protagonista y una historia que, que para mí tiene mucho interés. Así sí, que ahora. a tope con él. Para mí es el ahora te... ahora os dejo hablar a la Zariña martínez. Para mí es el sí. es una puntualización simplemente el mejor tráiler o sea el mejor escogido de todos sí. los que se dejaron ver en cuanto a tráiler en sí. No digo juego sino el, el tráiler. Eh, a ver martínez qué te parece? Pues sí, exactamente como ha dicho Miguel Ángel me lo zampo todo <laughs> Mi historia no sé qué es más me alegro de que ya no esté Nakamura. Metiendo ahí cosas graciosas para que nos podamos centrar en el juego y no en, en los chistes. Así que, guay, guay muy bien. No, no tengo muy claro si va a dar mucho miedo o no, pero. No, espero, espero que no, porque si no va a jugar su prima, ya te lo digo yo. Va a jugar Nakamura y su padre. Para ti eso te mola, ¿no? Lazarín también, ¿no? A mí me mola, me mola mucho. Y sigo ahí autoconvenciéndome de que es un ¿Sí? poco un Maquin X de nueva generación. ¡Hostia! A mí ese juego grave. me gustó muchísimo. Ese juego me flipó, me encantó. A mí me, encantó. Y... me gustaba me mucho el nombre, tío. Maquin X. Sí, Maken X, que suena muy pues bien. Tío. Yo, yo sigo confiando en que sea algo parecido, o sea, lo de las, los hechizos y los, los sí. Ninja ¿Tiene, tiene... y tal. Es de decir que cuando lo dijiste en su día no compraba mucho, pero ahora se asemeja más, ¿eh? Y, y te dirá que es a mí Mac X sí, pero no. Y este sí, pero sí, en principio. A mí me gustó sí. Maken X. Y este parece bastante más complicado a la hora de, sí. de hacer más contras juego, ¿eh? y combos más y tal. Sí. Sí. Eh, a ver, gigante está por ver. ...el nivel de libertad que tienes... Cómo, ...cómo va a ser el desarrollo... ...porque hemos visto que acaba de subirse un edificio... ...ha hecho así... ...y se ha subido a una azotea... ...claro que sí. ¿cómo, qué, qué mapa va a tener eso... ...cómo va a ser esto... Sí. Y, ...y oye... El, ...el hecho de que sea Tokio Tokio de verdad... ...a lo mejor mola también ¿no?... ...pasear Correcto. aquí ahí por, por las Correcto. calles y eso lo damos por, por sentado... ...todos los que estamos aquí básicamente... ...ir a Shibuya ahí a, a reventar coches en el cruce... ...ahí ¿eh? a tomar por, Correcto. por todo. sí sí ...por ejemplo... ...con eso, con eso vale... A mí me, me a, me, a mí me mola y yo espero que sea más acción que miedo, porque si no va a jugar a su puta madre. No, <laughs> no, no tiene mucha pinta. A ver, sí, de que no da miedo para nada de Guardianes de la Galaxia, que se dejó ver otra vez. A mí me da. Cuando son juegos que ya se han anunciado, me da un poco de perecilla, pero bueno. Eh, hombre, decir que tiene mejor pinta que Avengers tampoco es decir gran cosa, entiendo de... yo. Pero, pero bueno, bien, ¿no? Yo tengo, tengo ahí un trozo de carne picada caducada en la nevera que tiene mejor pinta que <laughs> <de> Avengers también. <laughs> también, también. No me convence mucho el diseño de protagonista, pero bueno, por lo demás. Mira, eh, a ver, me yo vale. sigo diciendo, yo digo lo de siempre. O sea, ¿cuánta sí. pasta eh, habrá costado hacer esto? Sí. ¿Qué poquito de pasta extra tienes que meter para pagar eh, los derechos de imagen de esta gente? Porque es que la gracia un poco la tienen los actores que han dado vida a los personajes en, la, en las pelis. ¿no? Pero el perro viene. El, eh. el perro, perro está hecho de puta <laughs> madre. Es, <lo> está <laughs> muy bien pero hecho. Bien. Correcto. No sé, tío. Eh, con, o sea, ¿cuál era el ejemplo que poníamos el otro día? El, la versión para móvil, ¿no? Del Avengers este que sacaron, ¿Sí? que tenía los personajes bastante más parecidos en un puto juego de móvil que el Avengers de, de Crystal Dynamics, que es como tronco. O sea, si sí. en el móvil parecen los personajes de la peli, no te... Boca, o sea, no, no podéis sí. hacerlo mejor, aunque no sean iguales, lo puedes hacer un poco mejor. Tronco. Pero bueno, que sí, al margen de eso. Al margen o de no? eso. El Yo... De, de ¿Bien o no? Yo que sé, tío. O sea, me parece, me parece un desperdicio, ya sé que me, te vas a enfadar y vas a decir no sé qué, eh, que un juego como este sea single player. O sea, es como, venga, vamos a hacer vale, un juego de fútbol, ya, ya, pero ya, ya, solo ya, ya. juega el delantero. Ya, eh, ¿qué y que ejemplo no, tan, tronco, malo, tronco, tan malo. Tronco, 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 no, pero pero, pero, vale. pero es pues, un juego que, que hay un mogollón de personajes, que puedes hacer un, un modo historia entre a dos, ver, tres personajes. Pero yo y... matizo, es que no, no, yo creo que me entienden mal. A mí, si quieren meter modo cooperativo aparte... Me la bufa. Si yo no tengo uh -huh. nada en contra de eso, me da exactamente igual. O sea, me da igual que esté o que no esté. Lo que me jode es, es que, que no haya modo sea single eso, player. ¿no? O yeah. que sea un juego tan enfocado al cooperativo que te pongas a jugar en single y dices, es que esto se nota mucho que está yeah. muy, muy tal. A, a ver, pero que yo, yo entiendo, entiendo igual, que ¿eh? es muy difícil buscar el equilibrio ahí. Está claro. Es sí. muy difícil. Pero, pero bueno, bueno, con Avengers se supone que estaba ese equilibrio, ¿no? Es un single player, eh. pero si quieres tienes ahí misiones cooperativo. Al final. Sinceramente, la solución es crearse misiones alternativas separadas de la historia y a tomar por culo. Yeah. Eso sería lo sí, ideal, que... Lo, claro. lo hablé con Mario el otro día porque hablamos del Tsushima y ¿Sí? de que el modo, el modo multijugador es muy bueno, está súper ajustado y está de puta madre. ¿Sí? Decíamos, joder, ¿y por qué no se puede jugar el modo historia entero en cooperativo? Y dices, tronco. Pues que no, o sea, no, 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 que no puedes hacer un modo historia de 60 no. horas y tener el compromiso de jugarlo con un colega. O sea, es como, claro. tío, o sea, o vives con, con quien vayas a jugar. O es totalmente no, inviable? Pero aparte por, por estilo de juego, precisamente un no sé, yo creo que eso si lo hace bien, es muy difícil. Yo creo que un. Bueno, hombre, estilo... en Sushima, en Tsushima hay muchísimas misiones que haces con otro personaje. Que sí, que pero. Entra que... En, o sea, que, no, sí, que se pero, puede hacer perfectamente, pero el tema pero es. Pero las misiones sí, pero luego el resto. ¿qué? Claro, eso es. El moverse por el decir, mapa, el es. estar 10 minutos cabalgando para llegar a otra misión. O el como espérate, dir, párate No, no, lo que hago es, yo, párate es, que es. voy a ver el puto sol que viene hecho sí, está. Sí, 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 es. O voy a ver la espuma del agua que también está muy bien hecha. Ese tipo de cosas. <laughs> he eh, pero cuidado que Far Cry 5 lo hace. Y lo hace bien. Sí, cierto. Correcto. Eso es verdad. Me parece bien. A ver, no, a joder, estamos alabando a Ubisoft, tío. No se la vida. No pero lo que hace bien lo hace muy bien. Yo, a sí, ver, yo soy claro. máximo defensor de Rayman, por ejemplo, sin ir más lejos, de Raven Rabbids. O sea, pero luego cuando sacan el Assassin's Full, pues no. A ver, Aureal, sí, sí. dale. Pues sí, yo es que este juego lo veo como Como un bocata. Te lo vas a comer, ¿Cómo? está muy bien, sí, y ya está, lo vas a disfrutar. Va a ser cortito, no, creo que es una cosa aquí. Sí, ojalá. Y ya está, Y, y disfrutable y, y una apuesta más segura que el desastre de, de Avengers, desde luego. Sí. Sí. O sea, pues yo compro todo lo que acaba de decir, tal cual. Buena descripción, además, por ejemplo. Sí, además, además, parece o sea, evidente que va a ser ¿Sí? eso. O sea, lo de sí. Avengers era como esto no sé lo que va a ser. Pero esto sí. A, ver, a mí me mosquea, me mosquea un poco el estudio. Porque Ivers Montreal viene ¿Sí? de estropear un poco Tom Raider, aunque a mí me gustó Sadow de Tom Raider, pero bueno, la, el criterio general es que es el peor. Y sí, Hombre, es creo... el peor, pero aún así sigue siendo en mi opinión muy bueno. ¿no? joder, pasa es que el pasaje listón estaba alto. para mi gusto, estaba altísimo. Entonces, bueno, eh, seguro que mola aventura en tercera persona con poca exploración y mucho combate. Depende muchísimo de la inteligencia artificial de los eh, amigos, y eso sí. va a ser determinante. Porque en un juego en el que constantemente tienes a Rocket, a Drax y a Gamora, y no sé sí. qué, como empiecen a, a chocarse contra las paredes y sí. a <laughs> no ser capaces de abrir una puerta, te han jodido el juego. Correcto. Si han resuelto eso, pues soy, me tomaré el bocata con, contigo y conmigo. Muy bien. A ver, siguiente. Aquí ya empezó a decaer el asunto de una manera bastante, bastante interesante. ¿Qué te parece Aureal? Te preguntate primero por razones evidentes. Blood Hand o Blood Scoria. ¿Qué te parece esa mierda con vampirito de por medio? ¿Qué te parece? Que nos quieren vender una cosa como que es súper molón, súper uh -huh. Y nos lo quieren colar un Battle Royale, Aceroso, Trapacero, eh, sí. Chano y <laughs> quieren decir, mira, mira, sí, tenemos todos los clanes, <laughs> el toreador, eh, los brujas... Muy Correcto. bien. Es un lore muy interesante, pero que el pero, juego en sí es lo que es. Y se está viendo ahora mismo. Es que tiene una pinta, una pinta lamentable, o sea, en mi opinión sí. lamentable. Aureal, digo Aureal Lazarín. <laughs> Como, como juego de PlayStation 3 está guay, tío. ¿A sí? <laughs> me parece un, me parece, o sea, es que no, o sea, no debería ni enseñarse esto, o sea, me daría mucha ya, vergüenza, eh. sí. o sea, me parece un horror, o sea, y, o sea, y venga ahí con el Battle Royale y, y lo mismo de siempre, o sea, que... Pero tan mal, eh, pero es que ya, esto si es juegos tan, que, tan mal, ¿eh? Claro, no, no, o sea, es que no, es que no, es que no. No hay por dónde cogerlo. A ver, que si te mola mucho Vampire y no sé qué, pues a lo mejor no, no, dices, mira. en es que, a mí lo creo los vampiros, pero yo sí sí. Al, si pudiera ser vampiro lo, lo, lo sería. Pero es que esto es un de la historia. Entonces, no sé cómo, cómo sí. lo veis. No, es oye que llega pronto. Sí, sí, pues para ti. Pues eh, para ti, efectivamente. Para ti. ¿Martínez? No puedo decir nada bueno, así que no voy a decir nada. <risa> <risa> me, motiva, me motiva muy poco. Ni siquiera lo que habéis intentado salvar vosotros, que es el lore, que esto viene del juego de rol de Vampire, de Masquerade uh -huh. y el universo, que luego fue el de Hombre Lobo y no sé qué. Tampoco es algo que yo practicase mucho. No, pues eso, no Que te la bufa, en... lo que viene a ser que te la suda. Sí, básicamente. básicamente, básicamente, correcto, básicamente. Correcto, o sea, cuando está. decíais que guay que está el Toreador y el Bruyá, yo decía ¿el qué? ¿Cómo? <risa> <risa> pero... Sí, sí. pero... Un poco desaprovechar licencias para hacer estas cosas me molesta. Sí. Correcto. A ver, siguiente. Deathloop. Ya sé a quién, bueno, no voy a, no. a quién no voy a preguntar y a otro y yo tampoco. A ver, <laughs> Lazarín. Eh, yo cada tráiler que aparece lo digo. Eh, me, me gustó mucho el primer tráiler, el ¿Sí? siguiente me gustó po un poquito menos. El y yo tengo la sensación ya con el último tráiler que ya me lo he jugado, me lo he acabado, me he hecho el platino ya. O sea, lo tengo tan visto y, y o sea, yo me he aburrido de verlo. Sí. O sea, no tengo ninguna intención de jugarlo porque me he aburrido ya de verlo. Porque ya te lo has jugado, ya está. Es, ya es te que tengo la das, sensación de que... Te... Has terminado 20 veces ya. Tío, o sea, desde el segundo tráiler sabemos ya el planteamiento, lo del loop temporal, sí. lo de no sé qué, que hay que acabar con no sé quién. Y los siguientes trailers han sido decir lo mismo y venga y lo yo mismo como tronco, o sea, vale, pues ya está, sale en septiembre deja de darme la puta a brasa con este juego, tío, yo sí. no quiero jugarlo o sea, no tengo ninguna intención, porque estoy hasta la polla de verlo, o sea, no quiero verlo más es real? que no quiero verlo más, tío es que, lo, lo que puse en Twitter, eh, es que tiene gracia yo que sé es que como... lo que has puesto en Twitter, tío no, te, no, <laughs> no, no, no la mierda, joder, que lo voy a decir Cojado. ahora capullo <laughs> Que un juego que va de un bucle temporal nos han atrapado a nosotros mismos Totalmente. en un bucle temporal de ponernos una y otra vez una y otra lo vez mismo, el mismo gameplay y que, que nos han hartado. Y yo no sé qué el marketing que quieren hacerle o, o que no lo quieren colar, vender a toda costa, pero estamos hartos y es una opinión generalizada. La gente mm. está súper quemada con este juego. Y es que no, no sé. o sea, no te creas que han ido desgranando un poquito por la historia o, o claro. las opciones, las mecánicas. No han lo han enseñado mismo. todo una vez y luego otra vez y luego otra vez. Siempre enseñan todo. Y yo, joder, tengo que reconocer que tiene cosas que molan. Eh, lo de los poderes esos que levantan a los personajes y tal. Eh, tiene cosas muy originales. Mm. Pues es que ya no me apetece ni verlas. Es wow. que me da igual. Ya no quiero verlo. Pues sí. No? Estoy, estoy viendo la cara de Martínez de... <laughs> <laughs> <Sí, risa> y entiendo. Es un juego muy difícil de explicar. Sí, pero, y, yo, pero yo, yo estoy entiendo... con ellos. ¿eh? En, en el sentido de que están, los trailers son muy para mi gusto y luego tal es que son muy malos yo creo que lo han hecho lo que es la comunicación muy mal no sé cómo lo ves tú Martínez muy mal sí pues eso como te digo es un juego difícil de explicar y encima sí. ponen cosas por en fin sí. que, que cuando veáis el juego diréis a lo mejor esto no había que haberlo enseñado de esta manera correcto sí yo es que yo pero yo entiendo al azar perfectamente o sea, Es lo que sí. hay pero bueno sí. a ver siguiente y que alguien me explique qué cojones es eso de Radiohead Quité y Amnesia que sale en noviembre. Yo compro ya de por sí, pues Radiohead pues hay que comprar. Pero vamos, más allá vea, de eso, no, no sé qué es eso. Yo te, es una explico, ¿Qué es eso tío? te explico que me, me, me da muy igual. O sea, me suena <laughs> tanto. O sea, Radiohead no me ha gustado nunca. Me ha parecido un pesado este hombre. Y, y, es un pesado, y... pero tiene que o sea... hacer de la hostia. ¿Pero esto qué es? Chris no Cross, make your own video. Otra vez. O sea, <laughs> Tío, no, no nos claro, ha quedado claro, claro que mezclar eh, música con videojuegos no funciona, nada más que para intentar vendérselo a algún incauto que no tenga ni puta idea de videojuegos y le mole Radiohead o no, por lo que sea. O sea, vamos que... a ver. ¿Esto qué coño? O sea, entre el, el inicio ese de mierda y esto, digo, <laughs> esto, ¿a, quién se, ¿a quién se creen que están dirigiéndose con, con esta presentación? O sea, que, que ¿están...? viéndolo en Madison Square Garden ahí todo el público a, para ver si les venden la consola o qué coño es. O sea, a mí me parece una, una. O sea, es que me enfado, me enfado porque es que es, Joder, es una puta ves. mierda. Madre mía. Martínez, di algo ahí, coño. Pero, ¿Qué cojones es eso? No, es que lo estoy poniendo justo entre el Spectre y el Blockhouse. <laughs> <laughs> en la tontería <el> de. <laughs> No, ni siquiera tengo un criterio porque no, no me importa nada. Esto es una herencia de los <laughs> conciertos de Fortnite y ahora pues es un museo virtual que tendrá música y que a algunos os gusta. Ah, el... es eso. ¿Eh? Vale, vale. Es que yo no sabiendo lo que... Viene. Yo es que compro porque es Radiohead, pero además me ayuda... Es que no sé lo que es, sinceramente. Pero es eso es como ver un concierto en Fortnite. Ahí, chavales, mi hijo los ve, pero Qué yo digo que, que, que es Qué horror. Esto. Sí, 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 sí. Vale, vale. De hecho, digo, ¿quién es este? ¿Quién es Marmelo? ¿En qué año vivimos? O sea, bebe, bebe. Bebe. Vale, vale, vale. Me, me, me queda claro. ¿Aureal, algo que decir? Nada, ¿no? No, no, porque es que lo, le intentan vender como que es Radiohead y, bueno, no, no, no es precisamente súper actual el grupo, los fans que queden. No, pero claro, es que te juntan ahí, yo qué sé, tío, es como si te sacan ahora un. Un juego, de la colección ahí de Bertino's Borne ¿eh? en PlayStation 5. Joder, igualito, hijo de puta. Ah, joder, no es lo mismo, sí, pero coño, sí, sí, es que sí. no tiene sentido, tío. Que no tiene es sentido. Sí. Que, es, es que esto es algo que. Lo que ha dicho, lo que ha dicho Control en, en el chat, que dice, joder, Bitmania, Ya, coño, Bitmania, Bitmania, no, no te jodas, Bitmania ah, es un juego musical. Que tú tienes que hacer cosas, no correcto. es un make your own vídeo de Chris Cross, que la gracia <laughs> es el fan service de ver ahí al jump ahí, venga, ahí, Marky Mark and the Funky Bunch. O sea, de, de mezclar ahí tu, tu grupo preferido en un juego que no es un juego, que es una engañifa. ¿también? Es una, pues engañifa, una puta no, mierda vale, 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 Que es la excusa de ver a tu grupo en algo que es un juego, que no es ni juego, Qué ni la, hostias. Correcto. Entonces, creo pues que, nada, que, que, que le, la experiencia le... ya nos ha hecho ver que esto no funciona. A ver, pero pero que sí. le den por culo, y sí, 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 ya está. A ver, sí, siguiente, realmente. porque es que... Chia. Yo lo sí. dejo en mi opinión. Sí, porque... Sida, dices. <laughs> Vamos, ¿Qué os pareció no, eso? ¿Qué os pareció no tiene... meter eso ahí? El qué? No, ¿El el, Chía, o sea, no ese? tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O, o sea, sea, pareció Scoria, igual, o sea, una auténtica basura igual que a mí. A no, ver, pero, bueno. a, a mí me parece muy bien, pero no lo metas aquí. No lo metas en la presentación más esperada del año. No lo metas aquí. Mételo otro día... Yo, a, yo contrataría al, al pavo que ha hecho que este vídeo lo metan en la presentación de Sony es para contratar. ¿eh? Sí, Eso es verdad. Es para, es para meterle. O sea, si esto es de lo más destacado que hay para encima con el enfoque que tiene el juego este, que madre del amor hermoso, es para decir, hostia, este tío bueno, ¿eh? este tío <laughs> Con la gaviota, tío, ahí. No, no, a mí lo que más me flipo de juego este, o sea, que para que no lo sepa, pues aventurilla con animales o no sé qué mierdas y tal. pues sí, es como en... En, en mal, en peor, por así decirlo. Muy mal. <laughs> El caso es que alguien comprendió la escena final en la que coge la chica este y se pone a acariciar un cangrejo. Se sí, lo acariciar un, un cangrejo, tío. Es un guiño, hay un es un guiño peor. simpático. Es un guiño simpático. A, la a un de, cangrejo. Puedes acariciar al perro. <laughs> aquí puedes acariciar al cangrejo, aquí soy gracioso. O sea, mis chistes de mierda tienen bastante más fundamento que esa correcto, basura. Correcto. O sea, esto no, no sé, no sé. O sea, no. No, Yo no, no este tenía ya sentido. Ya no, no que, que a lo mejor está guay, pero no me lo enseñes. No, no, no lo creo. En este momento. Ojo, que no. nosotros fuimos los que. ¿Cómo se llama? El Rocky Bee es el Pokémon nuevo. Ah, Pokeby. Sí, no, 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 no. Do, do dokebi, el Dokebi sí. es la el dokebi, hostia. Dokebi, por eso digo, es. Es la no, hostia. no, no, la hostia. Vale, vale. Lo digo para que la gente diga, no, oh, es que juego. No, no, él. Una cosa es una cosa. A ver, Martín es nada. Nada, que me parece que se han hablado un poco el Samarin Mara. Que era sí. español y. Sí, es un poco eso. Discusión el año pasado y, y un poco también de vergüenza, ¿no? Que salga tu juego ahí y lo pongan sí. al lado de los que vamos a comentar ahora. O te Correcto. Dices... Y ojo, que además no lo pusieron como un picadillo. Eso si lo metes, pues lo típico, te, como juegos indie, si te meten ocho entre ellos este, durante 10 sí. segundos. Pues te da igual. O sea, por lo que viene a ser bufártela, pero que le dediquen tiempo a esa auténtica basura, no sé yo cómo... Mal, en fin. Mal. Y justo, además, es lo que ya acaba de decir Martínez. Además, acaban, digamos, el bloque normal y empiezan el bloque de Sony potente entre comillas, bloque con esta patina. auténtica basura. Yo, gente, no sí. entiendo nada. Sinceramente, no, no sé quién construyó la estructura de esto. Pero bueno. A mí me da <laughs> la impresión en fin. de, que, de que tiene que ser un proyecto de... De alguien importante o de alguien enchufado, y, y ah, no es que que el, del pavo del Lego ¿eh? que decía que no se podía hacer el, sí, <laughs> puede el ser, Ratchet tan Clank que se podía hacer eh, en PlayStation 3. Cuando se presentó el Genji era porque los pavos de Game Republic eran colegas. De, claro, correcto No sé en aquel momento si sería de Kutaragi. O de alguno de estos. Méteme Genji ahí en alguno de estos, del cazo irá. En fin. Siguiente. Uncharted en la colección esta del legado de los ladrones, tal, no sé qué, que yo lo veo bien, pero yo, eso de que se vaya el año que viene. O sea, lo veo bien. Te quiero decir, que lo veo, pues tío, pues lo tienes que sacar. está remasterizando todo, pues vale, ¿sabes? Pero yo creo que este lo deberían haber sacado. A final de año, o sea, en plan noviembre, eh, no tenemos nada, pues vamos a meter esto por aquello de rascar un poco y, y ya está. O sea, no sé cómo, cómo lo veis. Que, por cierto, a mí la, yo creo que la noticia más interesante de aquí es que sale en PC. Sí, no sé cómo lo veis. Sí, es un poco ah, el, sí. lo, más, lo más gordo porque lo otro... Sí, sí. sí. A ver, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la saga, pero vamos, que me parece un poco Rellenator para el año que viene sin ningún esto... sentido. Es, -comics, es un poquito de Totalmente, totalmente. Sí, sí, esto no tiene, no tiene por ningún supuesto. sentido. Lo que pasa es que además te lo enseñan. Te sacan Uncharted 4, el otro dices: Hostia, a un nuevo ancharte Dice: No, ah, que no. los sacamos todos ahí en una medida. O sea, tomar por el culo, hombre. A mí esto me parece me parece una mierda. Además, el 4 es el juego más coñazo de la saga con muchísima diferencia. Que o sea, va, un, tío. Un, no, ahí discrepo contigo. No. Para mí el peor no, no, es el 3 con, la con la mucha diferencia. No, tío. El 3. Estoy con el con 4, yo estaba deseando que terminase desde pues la hostia. mitad para adelante. Uf, Uf, me quería morir. Estoy... Yo estoy con Martínez. El peor es el 3 con muchísima diferencia. Yeah. Mi pero bueno, oye, que. que... Para gustos. Para gustos los colores, correcto. A ver si. Bueno, siguiente. pues pero que no, empieza... que no, que no me Pero que no me vendas esto, tío. Vale, vale. Que empieza lo interesante: Venga. Wolverine. Para mí, la sorpresa más grande de. Y eso que es una caca, es un teaser. Bueno, esos sí. teasers a ti te molan, Lazarín, todo que decirlo. Sí, sí, sí. Y a mí, yo he de decir. A mí, a mí molan. Además, me lo dije gran... en cuanto vi las manos así, dije. Sí, sí, ¿lo sí. Ves? sí, no, sí. Es lo Claramente. Sí, y yo he de decir, no. decir que hubiera arrancado la, la, la presentación o el evento, como lo queréis llamar, con este teaser. Y hubiera arrancado tal cual no con la mierda esa que se marcaron. Arrancas con este teaser, que yo creo que la gente no se lo esperaba a nadie. Yo no leí absolutamente nada de esto. Y ya, pues. Que sí, que vete a tosar cuando sale, pero cuidado. Eh, a ver, Martínez, ¿qué te pareció? Lo poco que se vio. Bueno, o sea, lo que es la idea de juego tú, en sí, vaya. Lo que me flipa es que sea un, un juego de Insomniac. Correcto. Y lleven ya, bueno, una, un remake de un juego, un juego cortito y un juego completo en Play 5. Sí. Es que no paran. Sí, y increíble. además han cogido el punto, y bueno, ahora más adelante hablaremos de otro anuncio suyo. ¿Sí? Me parece acojonante y casi garantía de que va a ser bueno. Correcto. Sí. Y total, es decir, sí, sí. yo, vamos, ahora mismo para mí, Insomniac, yo creo que es el posiblemente el equipo en cuanto a eficacia, por así decirlo, y calidad, el mejor que hay ahora mismo Sin duda. con diferencia. Sí. O sea, me parece acojonante que sean capaces de hacer todo lo que hacen con la calidad con lo que lo hacen, a la velocidad, entre comillas, con lo que lo hacen. No sé cómo, no sé cómo lo veis, Lazarín. Sí, es así. Eso es así. Lo que pasa que. Que es a ver cuánto se parece y cuánto innova con respecto a, a Spider-Man. que esa es la, la movida. Que es como sí. muy bien, se os ha dado guay Spider-Man, pero a ver cómo, o sea, cómo metéis en ese universo. Claro, es que es, es otro rollo, o sea, es otro rollo sí. pero a nivel de control, de mecánicas, de, de lucha, navegabilidad, de... sobre todo de efectivamente, navegabilidad. Efectivamente. Mi opinión. o sea, te tienes sí. que ir a un rollo más last of us y menos Spiderman o sea, es, que es sí. otro es otra movida pero si bueno, puede ser puede ser apoteósico eh, ¿eh? sí. o sea, hacerlo bien lo van a hacer bien o sea no no pueden estar me gente, refiero no puede hacer pues nada es, mal. a lo que me refiero es como sea claramente diferente a spider-man y le salga bien eso ya puede ser o sea como tengan por un lado pues, Spiderman y por otro Wolverine como sagas más o menos fijas ya puede ser, eso puede pues ser esa, la hostia. esa es la clave ahí la está hostia. la clave sí. Sal, lo mismo entre comillas pero de manera claramente diferente bueno 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 yo puedo, puedo flipar eh, no sé a ver aureal yo vamos eh, espero que sea dentro del margen que les de Sony que sea todo lo burro que necesita ser el personaje sí. y todo lo sangriento uh -huh. pero ya me habían vendido totalmente el juego con el teaser pero ya me lo, me ganó del todo al saber que va a ser el mismo guionista que spec ops the line no creo que sea un juego tan sombrío ni tan uh, chungo, ¿Sí? pero es un tío que escribe que escribe muy bien y, y tengo muchas ganas de ver por dónde va por dónde va a salir esto, cuando llegue. Que, esa que no tiene fecha. Wow. Ojo que por cierto no me he comentado esto es importante, al menos en mi opinión. En un principio yo estaba mirando por ahí y tal y Wolverine es PlayStation 5 a secas exclusivo a secas, sí, sí, sí. A secas que yo empieza a estar a ver. Que yo entiendo cómo está el mercado. Sí, yo lo entiendo. De lo de Series X y One y tal, lo de PS5, PS4, o sea, es decir, que se vaya a estirar bastante más en chicle de lo habitual con los juegos intergeneracionales, lo entiendo. Pero yo tengo unas ganas locas de ver realmente, pues como han hecho estos con Ratchet. Es decir, sí. no tengo ataduras y voy a hacer lo que me dé la gana para escribir el hardware. Cuidado. Y dentro de dos años, es que puede ser eso la hostia. Que este en un principio es exclusivo de PlayStation 5, no sí. como Gran Turismo 7 que se va a marzo, PS5 y PlayStation 4, que yo lo he dicho mil veces, yo, o sea, pues tiene una pinta que te cagas como la inmensa mayoría de los juegos de coches de, digamos, triple A de presupuesto a mí me parece que van sobrado desde hace ya bastante tiempo, y esto, pues lo mismo, Gran Turismo 7, ¿qué pinta tiene? Pues acojonante sí. en mi opinión eh, no sé cómo lo ves, Martínez Muy bien, pero no tanto por la pinta, que ya me da igual sino porque vuelvan los carnets y el oh, sistema eh... de divisiones Efectivamente, correcto Efectivamente. Porque en el último, al último le he dado mucho, pero porque tenía el modo VR y tengo un volante y con las gafas de VR. Eso es muy no puedo loco conducir un coche de verdad, claro. Tú, no, es tú no potas tampoco, ¿no? ¿Que no? No potas tú tampoco, ¿no? Con VR y no, no. tal. No, no, bien, bien. Me es hago suerte, un coño. poco de pis encima con el Resident 7, pero ya. <risa> <risa> vale, vale. Con eso las pasé canutas. Bueno, eso la cuestión es, es que. Está cojonudo el nivel de simulación, la construcción de los coches. Creo que Gran Turismo necesita un empujón, ya sabemos, respecto a Forza Motorsport. Claro, Pero, claro. pero sobre todo, Yo hay matiz, voy a meter el matiz. Para mí, el, la historia esta de la coletilla de The Real Driving Simulator, yo creo que la deberían quitar. O le meten, <laughs> es verdad, o le meten ya un sistema de daños como es debido y el tema de climatologías y demás. O yo lo quitaría, si, si da igual, o sea, te quieres decir, no, es otro estilo de, de, de juego de coches, pero es que para mí, desde el punto de vista de simulación, es que el Forza Motorsport y algún que otro juego más por ahí eh, se les ha superado hace ya bastante tiempo, en eso me refiero, ¿eh? Ni no, siquiera digo que sea, a mí me gusta más Forza Motorsport que Gran Turismo, pero, joder, eh, tampoco veo malo que haya juegos de este estilo más o menos realistas, pero que no lleguen a ser simuladores si es que no pasa nada, pero quítalo. Quita eso, a que ya que, te ha pasado. Dicen, el que derrapen todos los coches aunque vayas a 20 por hora, en cuanto giras empieza... Ni una pero, cosa ni otra, bien. pero que no, te, que no te las curvas apoyándote en el coche de toda la vida. O sea, sí, pasa, eso... Eh. Eso canta, es un poco canteo ya eso. Eh. Ojo, canteo en cuanto a simulación, no en que esté bien o mal, insisto, eh, que no es lo mismo en lo demás es lo que has dicho es un juego que ya era difícil mejorar y que pues eso es incontestable está sí. siempre bordeando lo máximo que puede dar el género uh -huh. correcto, yo lo veo así, Nazarín a mí me, me dejó de gustar Gran Turismo en el momento en el que lo normal en cualquier vehículo que cogieras era ir a 320 por hora, o sea la gracia para mí de Gran Turismo es que traigan efectivamente el Mazda 323F y lo puedas tunear uh -huh. y de Cojas un SEA Ibiza sí, sí, sí. y esa era un poco la gracia y lo que diferenciaba a Gran Turismo de los demás lo de los carnets y sí, sí, sí. ese rollo. Entonces, si traen esto eh, a nivel gráfico, he leído, he leído locuras por ahí de gente que no sé, que saca una imagen de un plano a 10 kilómetros del suelo y dice, mira ¡Ah, qué textura de mierda y cosas así. Eh, he leído cosas absurdas para, para defender a fuerza que no hace falta que lo defienda nadie. Sí, eso te va a decir. Hay que ser. Para él, ¿eh? hay que ser un poco tontico para intentar compararte si, si no, tiene, no tiene comparación alguna. Pero bueno, Forza 5 está claro que técnicamente es más bonito es la, por lo que se ha visto. Es, es, es la hostia, básicamente. Pero que tampoco, que el GTA, o sea, que el GT7 tampoco que sea feo, ¿eh? No, que... pero es que es absurdo, no, no entiendo muy no, bien. No, pero, no, no, o sea, nada, de, Pero bueno, es lo de la lucha. O sea, esa, ¿no? de, si tú defiendes algo criticando algo que está bien, me parece absurdo, nunca lo he entendido, sí. sinceramente. No, no tiene no, pero pues, pero pero que es como voy a defender, no sé, voy a defender a Superman, que a lo mejor le pegan. Como no necesita ninguna defensa. Correcto. O sea, deja de hacer el ridículo. Correcto. En fin, eh, GT, eh, bueno, técnicamente tiene una pinta de puta madre. Esperemos sí. que le hayan mejorado la sensación de velocidad, que era lo de sí. La, sí. La, la, la asignatura pendiente siempre. De siempre, correcto. Y yo quiero que vuelva a, a lo que era antes. O sea, sí. quiero, quiero eso, quiero coger un golf <laughs> del 95. Sí. Y, y competir ahí contra coches de ese, sí, sí. de ese rollo porque era la gracia, o sea, en el sí, sí. momento en el que pinta, el coche eh. normal es un Fórmula 1... Esos raros que sacado y tal, ¿tiene pinta? Claro, no, tiene, tiene toda la pinta, entonces si vamos ahí, de puta madre, yo me meto ahí, pero si yo no... Eh, Te dará igual, correcto. <risa> <risa> sí, se me da muy igual, o sea, en muy el momento igual, en, el sí. que, en el que todo sea... Eh, super deportivos y coches de estos de la 24 horas de Le Mans y Fórmula 1. Yo, para Uno, eso, yo para su puta a madre. Ese juega Fórmula 1, lo tengo clarísimo. Es que no, no tiene ningún sentido. O sea, para ti, pero para ti y para tu prima, el 7, el 8 el 12, y no quiero ni verlo. Es Así correcto. que que volvamos al, al, al mira, el simulador del poligonero. Efectivamente, yo quiero volver al tuning, tío. ¿eh? Ahí al tuning, a Ahí. ponerle las llantas al Citroën GS, tío. Ahí ¿eh? eso es una maravilla. Muy bien. ¿Aureal, cómo lo viste? Bien, yo es que... Eh, Se la pues, bufa, ¿no? Se la bufa un poquito, pero... Claramente. Por, por claro, lo menos claro. me alegro de que para marzo ya vaya a estar listo. Bueno, es polifónico, cuidado. Es polifónico. Sí, que no... no y, a a ver, ver, seguro. Rápidos, rápidos, centellas no son. No, 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 no van tan no. rápidos como la sensación de velocidad. De, sí, a, a vamos par. a llegar ya, venga, que lo lanzamos. Y no llegan nunca. A ver, vamos acabando. Spider-Man 2. En un principio para 2023, que bueno, me parece, me parece razonable. Y a no ser que me digáis otra cosa, yo he visto Brian exclusivo para PlayStation 5. Y sí, sí, eso ya sí, puede no. ser, bueno, 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 como me, a poco que mejoren, puede ser la... A la ves esta, esta parte ¿eh? del rayo y sí, dije, sí, ay, sí, que sí, es sí. el infamous. Ay, y este dije, me cago en Peter Parco, me cago en todo. <risa> bueno, <risa> bueno, a ver, ya que, que hemos empezado. Al margen de eso, ¿qué tal? A, al margen de eso, pues... Eh, como noticias pues muy bien. Si es que no, o sea... No hay nada que. O sea, Miles Morales me encantó, me, me gustó mucho. Porque además, o sea, ese rollo así cortito y contenido. Correcto. Y esas escenas espectaculares que ah, tiene. Antes, ¿sí? Eso, o sea, me, me pareció la hostia. El, las mecánicas de juego y el control de spider lo tienen más que pillado los de Insomnia, cosa que es que no. ¿Sí? Nada que pues, ala, pues, pues, otro más, otro más ¿no? bienvenido sea ¿eh? maravilla a jugarlo. Muy pero eh, estábamos Mario y yo, claro, que estábamos viendo esto juntos, ¿Sí? diciendo ¡Tío, tío, el cooperativo y han, han confirmado que no va a ser cooperativo, que va a bien. jugar un poquito con Miles Morales, otro con pero, Peter, Peter Parrake. <laughs> Así que nada, pero eso, o sea, es que es como, pues como cuando compramos la Play 5, que. que Abrimos la store y dijimos: ¿Qué hay? Max Morales, lo pillamos, a tomar por culo. O sea, es que a tomar por culo. Vas a tiro hecho y, sí. y eh, tienes claro que, vas, que lo vas a disfrutar. Sí, sí. Pues con para esto mí va mí a ser igual. Yo lo que te lo he dicho, para mí Sonya me parece ahora mismo la hostia, tal cual. Sí. Aureal. Bueno, ¿qué voy a decir? Es que estoy vendidísimo a se te, te caían a... las lágrimas, ¿no? Supongo. Sí, 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 ¿no? Y, y, además ¿Y que... cuando viste, y cuando viste a Venom ya al baño, corriendo sí, al baño, ¿no? no sí, además que, que continúa la historia de, del primero, que lo dejaron en un punto muy interesante, así que le tengo unas galas locas. Y ya mm -hmm. cuando confirmaron que ni crogen ni croscan ni Leches, Eso es. que van a ir a tope con PS5, pues bueno, Y ya está. Se va, llamar, se va a llamar Spider-Man 2. Paveno matado. <laughs> <laughs> Perdón. Policía. Uno sí. no dos. El control, llama ahora <laughs> mismo. Madre mía. Control, desenchúfale. Madre, Madre mía. Muteale. Mar Martínez. <laughs> Llamen a la policía, me... ¿Algo que decir después de esta basura? No. Yo desperté a mi hijo para que lo viera, que se había dormido ya y le dije, ven, que te voy a poner el trailer que acaban de poner de Spider-Man, que a él le super flipa. Joder. Creo que tanto este como el... no sé si es el siguiente del que vamos a hablar, pero vamos, hay dos trailers que contienen un spoiler bastante gordo sobre el final del juego anterior. La verdad es que un poco. Sí. Vale, que aquí poner a Venom mola mucho, pero... Joder, Venom era como un poco la sorpresa del de final claro. de Spider-Man. Así bueno. que, bueno. No, como me, como me lo ha acabado me la suda, tal cual. Me parece bien. El resto, pues bueno. Un poco sí, y entiendo que mola mucho. Pero por lo demás, a ver, es un tráiler que no enseña nada. Sí, pero que te lo dice y ya está, sí, suficiente. Oye, que estamos haciendo el 2, ¿eh? Mira, pues ya está, suficiente. Lo que dice Lazarín. Y ya está. Sí, sí. Y claro. vamos a acabar, lógicamente, vamos con ya. God of War. Ragnarok, que yo he de decir que estoy flipando bastante con ciertas cosas, estoy leyendo por ahí, o sea, porque sí, yo también, ¿eh? me parece, o sea, hay cosas que yo comparto, que el diseño de Thor, que es un gordo, infame, perfecto y tal, pero no sé, de ahí a decir que el juego es una mierda y ¿eh? que no sé qué y tal, yo os lo digo así, claro, a mí me sacan el Ragnarok exactamente igual que el 1 un poquito más bonito en Playstation 5, con distintas historias y alguna novedad y ya y ya y así que vamos a ver lo que yo me parece injusto es pedir a Ragnarok o a cualquier otro un salto de calidad tan grande como fue el primer God of War. Es, que no, es que eso no va así. O sea, eso se es hace que... de vez en cuando y ya está. Es que eso no funciona así. Es que ojalá, si pones el, el de Play 4 no, a 60 no. frames y parece un juego de nueva generación. Claro, claro. Es o sea, está tan eso. cuidado, tan bien hecho. O sea, no puedes pedir otro salto igual. O sea, tú estás enfermo. O sea, es imposible. O sea, es que el, el, el primero va al límite de Play y, 4, pero al y límite. Es... Y es que encima es CrossGen, estamos en lo de siempre. Claro, es CrossGen. Esa es, cross -gen. A la, mierda. es a la mierda, efectivamente, pero bueno, es la mierda, pero lo, yo lo, ojo, es que lo entiendo. O sea, hay cuatro consolas, entre comillas, hay cuatro PlayStation 5 en comparación con el parque de Play 4. Pues es Aparte, si evolucionas bueno, el, el concepto de juego, las mecánicas con respecto al primero, pero es súper continuista a la hora de jugar y tal, eh, pues hombre. Tampoco... O sea, no puedes cambiarlo mucho Al fin y al cabo Aunque solo sea exclusivo de Play 5 Es que no puedes cambiar mucho más que Es lo que, que cambiar hay. algo que ha sido Para mí De los mejores juegos de la, Vamos, para mí es top 3 o top 5 Como mucho de la, de la generación Pero vamos, claramente O sea, clarísimamente sí, Bueno, para mí top 3 o top, o top 5 de, de todos los que he jugado en mi vida eh A mí esto, este juego me parece bueno, ya tanto Me no parece llego porque una me quedo, locura Porque me quedo con los viejuno, Ya sabes cómo va esto, ¿no? Pero vamos, que sí, sí que te entiendo que sí. es lo que hay No, o sea, pero que es, es... O sea, para mí de Play 4... Creo que ha sido el, el mejor juego. O sea, de la generación. O al menos de, play, de PlayStation 4, para mí yo creo que ha sido lo, lo mejor, pero a, a todos los niveles. Y además es que el rollo de. Pues yo que sé, alguien que le mola Street Fighter y tal, hacer un juego con unos combates tan complejos, tan variados, tan exigentes, en un juego que de primeras no es un juego de lucha, por decirlo de alguna manera, sino que es un poco como. Un poco más mainstream, que llegue a más público y tal. A mí eso me parece un aciertazo, me parece brutal. Sí, sí, pero ah, vamos, bueno. que hay gente que dice muy pero es que, claro, lo que no puedes hacer es currarte un personaje, o sea que Kratos es el mismo, pero es totalmente diferente. El tema del hijo de Atreus, y luego el, el cambio tan radical en la jugabilidad, el cambio en la mitología, y luego decir, no, es que el siguiente del Randall. Luego Tres, ya otra diferente". cosa. Que eso no. Ojalá, si es que ojalá fuera siempre así, pero es que yo. Sí, que ojalá, siempre, ojalá si no siempre ser. se pudiera dar el mismo salto claro, a nivel claro. de calidad y a nivel claro. de, de todo. Pero es de imposible. Impacto, o sea, a nivel no de se puede impacto, hacer. pero. Efectivamente, no se puede hacer. efectivamente hacer. pero no se puede hacer. A no ser que hagas un God of War, pero que vas en un Seativiza, tío. <laughs> 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 has dicho algo, antes del Gran es que Turismo. No, es que no, no tiene no, sentido. No, no. Martínez, ¿cómo lo ves? ¿Por dónde empiezo? Me parece flipante. Creo que sí va a haber un cambio en la jugabilidad que está ahí precisamente. Uh -huh. El trineo me ha recordado un poco al cuidado no sé si al, al Gearsoft World, cuidado, el cuidado. en es, sí. un entorno semiabierto. El primer God of War ya tenía un diseño como de hat así semiabierto sí. al volvías sí. y yo creo que ahora podría utilizarse el trineo y la barca un poco más. Uh -huh. Dicho todo eso. La, que la gente es tonta, no es noticia. No he oído quejas. Pues es que han hecho a Thor Gordo. Claro, porque tú te has leído las crónicas donde se dice que Thor era, tenía que ser. Sí, un tío. El de Marvel, el Thor de Marvel. Sí, ser, el, Thor ¿vale? de Marvel. el Thor de Marvel. <laughs> es que han metido un personaje negro. Claro, pero tú te has leído las crónicas y en todos la los febra. casos dicen: Estos personajes que no, han, que no existían tenían que ser así. Entonces. Ya empiezo por no hacer ni caso a nadie. si sí, no, me claro. ha jodido un poco a título personal dos cosas mínimas. Uh -huh. La primera de ellas es que la edad de Atreus no ha cambiado. Parece una secuela directa y por sí, tanto... No. Hay, un, bueno, hay un pequeño pero, cambio, claro. ¿no? Es, es un, un poco pequeñísimo diferente. cambio. Yo creo que sí que hay cambio. Sí, También sí es verdad nota, que, eh. que hay que decir que el modelo 3D de la cara parece el hijo de Aida un poco, ¿no? No, eh, <laughs> no, sé, no sé ni qué es eso. Pero ese, el parecido par si lo sacaron, eh, parecía magnífico. La serie está de, de Middle, el niño este que tiene Hostia, la cara idea. esa tan extraña. ¿El Malcolm. Eh, no, 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 no. Nada, a mí me parece el hijo de Aida, tío, ahí se queda. Bueno, la cuestión es que yo en mi cabeza pensaba en que esto iba a terminar un en enfrentamiento del padre contra el hijo. Y, y... Bueno, todavía todavía Cuidao, está por ver. Cuidado. <laughs> ¿Qué no, pasa? La, no, ¿Te la, la ha jugado ya, Martínez, o cómo va esto? Joder, no, no lo no he jugado, pero joder. tal y como acababa el primer juego, tendría un poco de sentido que, que esto acabara en un enfrentamiento y, y que Atreus hubiera crecido y que Latus hubiera estado un poco más viejo y que estuvieran más equilibrados. Bueno, vale, bueno, pues, pero tú, pero tú la está, la te fan estás dando. Te estás, te estás, te estás <laughs> dando es cuenta animal. que te está, te está flipando. No, está, está, está flipando. <laughs> vale, 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 vale. vale. Digo, este tío, macho, no no, lo sabes lo que y eso que y... hoy no está fumando. Ah, es que ha fumado antes ya. Ah, es donde está la movida. Cuidado. Si te jugas el primer God of War, la historia en realidad no avanza demasiado comparado con todo lo que avanzaban en la primera trilogía. Vale. No Pero, la es, de... es, Pero es distinto, caso. es distinto. ¿Y cómo estaba narrado? Que esas me parece, me sigue pareciendo sí. la hostia. ¿Cómo estaba narrado y cómo estaba hecho el juego? Es que no se ha hecho nunca. O sea, claro. es, que es algo que no se ha hecho nunca, no se ha hecho nunca. Este, si estoy contigo, el juego es perfecto, es incontestable, pero es verdad que, bueno... Que, 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 que tu que abuela lo... tuviera ruedas y que fuera un no, Mercedes, si yo eso no, lo entiendo. Bueno, que, que, a ver, que puede, al ritmo que vamos, la historia de la mitología nórdica, que según Santa Mónica Estudios terminaba en este, no vaya a terminar en este. Ya. La segunda cosa que me quejo de Old Man Gels at Cloud ¿Sí? es la música. No sé si lo habéis fijado, pero vuelve a la música clásica de los pr tres primeros y se han fumado el tema de Bear McCready que compuso para el último... Bueno, pero eso es pronto, yo creo, para, sí. para decirlo, ¿no? Pero si no tienen el, fecha el, el, el puto juego. El, Bear, el Bear McCready, no, no, este está haciendo no, la banda sonora también, ¿eh? En el tráiler o sea, MacReady ahora está trabajando en, en Call of Duty, es el, la última que está componiendo, la de Vanguard, la de Steam. Pero, pero yo creo que se confirmó que lo está haciendo el mismo tío, ¿eh? Ah, bueno, pues, lo de, lo del a, 2. por el tráiler. Me, me sonó extraño que sonara el tema clásico de, ya. de los 2 sí. de nuevo aquí, que era muy griego. Como veis, son dos polladas por decir, sí, por decir cosas de un juego al que es que no lo puedo poner, pero si el tráiler me flipó y me. No yo, yo es que estoy con él. O sea, a mí me parece que sí, que puede ser más de lo mismo, entre comillas, pero hostia puta, es que más de lo mismo de un juego que no se ha hecho, cojones. Claro, claro. O sea, eh, es, claro. Que es, es, lo es que como, o sea, es lo es que, como que si... quiero. Claro, es como si sale Brisa de Wild 2, eje es que es muy continuista, pues claro, tío. Pues, porque, pues es justo ojalá, lo que quiero. ojalá pudieran sacar... No, no, imagínate otro salto tan grande como Brisa, pero es que eso no se puede hacer. O sea, no, es, pero es como eso... si dices, no, oye, que, no. que Street Fighter 5, tío, es un poco continuista. Es como salen dos tíos y se claro. pegan entre sí otra vez. ¿Sabes? Pues, pues de puta madre. Pues eso claro. es lo que quiero. Efectivamente, correcto. Aureal. Yo, por ser un poquito discordante... Ay, Dios mío. Y reconociendo... Ya está. El reconociendo. de Tiny Tina, a ver qué dice. A ver. No, filipollas. A, ver, a ver. No, yo sí que... Eh, y partiendo de que sé que, que es injusto esperar que hubiese un salto aquí a nivel técnico uh -huh. espectacular, sí que me hubiese gustado que me hubiese impresionado un poquito más. Entendiendo que es el peaje que hay que pagar porque sea un maldito cross-gen y que no puedan desmelenarse con PS5 y que viene de, de lo que viene y tampoco puede romper con ni con todas las mecánicas del primero ni con nada así, uh -huh. pero a, a nivel personal y, y siendo reconociendo que es muy egoísta, uh -huh. esperar eso sí que me hubiese gustado, hubiese, me hubiese resultado más espectacular. A nivel vale. técnico tampoco había mucho que reprocharle. O sea, hay un par de escenas en el tráiler la que se ve sí, la laguna sí. desde arriba. Que, no, y cuando sale el si bicho, eso está dibujado en tiempo real, el bicho no, no pues, a Y luego te fijas ¿no? y, la, y la distancia dibujada pues eh, No, se no, no claro, manera, pero, es, es una locura. Sí. O sea Hombre, que yo, no sé no hasta dices... qué punto habrá lastrado o ver, no. O sea, es cierto lo que dicen por aquí, que. Bueno, es cierto. Que Horizon 2 se mea encima de él. Por lo que se ha visto. Yo he de confesar. Pero claro, es, es juzgando trailers que a mí me ha impactado más visualmente Horizon sí. que este que Ragnarok. Un poco, pero sí. te digo, un, un poco. Tampoco no, digo pero, que pero sea una diferencia no creo, animal. Pero no pero, creo que, que nadie pueda decir lo contrario. Claro pero, una, claro, pero una cosa es una cosa. También es cierto que es, puede lucir más, en mi opinión, Horizon, en este caso, que God of War eh, por línea estética. Sí, sí. Pero, también te, pero también digo, o sea, estamos también hablando de un juego que es un 10 y este a lo mejor será un 9 y medio o alguna cosa así. Claro, no o, o sea. Decirlo. Y personal, wow. aunque solo sea a título personal, por supuesto que Horizon eh, pinta muchísimo mejor a nivel visual, pero si es igual de tostón que el primero, Para que sí. por culo a Horizon, que voy a jugar a Ragnarok hasta que se me quemen las pestañas. Sí, 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 sí. Ahí está el rollo, claro que, claro que puede pintar mucho más bonito, pero si, si yo lo que quiero es hacer lo mismo que he hecho en el God of War, Hacerlo en Ragnarok. Con algunas cosas Sí, sí, alguna sí cosas cosa nuevas, pero que yo sí. quiero seguir ahí visitando mundos y de su puta madre y pegando hostias Correcto. a los bichos como panes. Y esta como... vez los nueve reinos, ¿no? Como en el primero. Eh, eso ahí sí, ¿eh? Eso fue un poco hostia. Y sí. te por metías cierto. ahí a la sala esa y decías voy a ir aquí. Ah, que no, ah, que no, no se no, puede. No. Ah, vale. Claro, pues nada. Esto. Y por cierto, han dicho que es final de. O sea, que no va a ser trilogía. Que lo dejan así dos entregas y cambian, lo cual dices, coño, pues me parece... Sí, me van parece a otro, bien. se van a juntar con Ubisoft, tío, para ir buscando ahí el periodo. Sí, temporal a, ver dónde, ahí. a ver dónde van. Sí, para no sí, coincidir. Correcto. Oye, que vamos a hacer los vikingos, joder, macho. Qué me lo has pisado. Me lo has pisado. Efectivamente. <laughs> has pisao, efectivamente. Pues nada. En fin, pues oye, hasta aquí, hasta aquí, Hadoken, y hasta aquí. Claro que junto. sí, oye, no me has dejado dar mi opinión sobre Ragnarok. Pero bueno, no hay mucho Pero si has estado de... hablando todo el puto rato, pedazo de hijo de puta. No, sí, estaba, me... estaba interrumpiendo. ¿Eh? Espera, que me está, dando, me está dando la brasa Martínez con que la ha clavado lo de la Efectivamente. Duración. Yo he dicho no. que menos de tres horas no iban a ser. No, no, no. no. Tú has dicho. En... Es que, tío, tienes una memoria de mierda. Ha dicho menos sí, de tres horas. Es ¿Quién eres? <laughs> ¿Cómo te llamas? <laughs> ha acertado, me jode, me jode porque es verdad, pero ha acertado Martínez. O sea, sí, tres horas clavadas. Y Oye, control, yo... que, quiere que quieres un puta medalla, seguro. Control eh, tal, qué, hombre, estoy estoy... No, está dormido. Ya ni, ni dice por... nada. <laughs> ha dicho no cosas puede... por aquí simpáticas. Sí, ha cosas, que no eh, se en fin. <laughs> Oye, que he visto, he leído, ha habido. Para terminar, que es la gente. Ya que no voy a, ya que no vas a dejar hablar de Ragnarok, porque eres pero un qué hijo de qué hijo de puta que es, o sea, qué asco me da, es el que más ha hablado de la basura esta. Que la no, panina. hombre, que no. Eh, ver, no, yo he dicho lo que me gustaba la saga y eso, pero nada, da igual. Eh, <laughs> que he leído por ahí que había gente que comparaba y, el, la animación de las Subirse las a la barca. Sí. O sea, que era como, han reciclado la animación y se viene de subir la barca. ¿En serio? Como, bueno, si vieras la animación de correr del Gears Software, War, ¿eh? que se repite en todos los putos juegos, y la animación de rodar, y la de no sé... O sea, es como, no tengo nada malo que decir, voy a pillar de aquí, tú eres imbécil, tú eres imbécil, tú eres un tío más tonto que una mierda. Entonces, o sea, es, es a ese juego no, no lo toques. O sea, no, no te, pero a mí no a mí ya mes, está. A está. no hay nada, nada malo que decir. Hay no, gente que no que no le gusta jugar en realidad. O sea, si, yo siempre digo lo mismo, si te gusta jugar, te gusta el Quick War este, o sea, es que lo que hay, macho, o sea, ni más ni menos, como cuando éramos pequeños, o sea, joder, la, yo no tenía Mega Drive porque no porque no podía tener todas las consolas, tenía un amigo mío, el Flashback, vamos a jugar a tu casa Flashback, ¿por qué? Porque es la polla y como todavía no están súper, pues vas a jugar a Flashback, por un ejemplo. Pues esto es lo mismo, tío, o sea, no, pues es que si si juegas la polla si no está tu consola pues intenta ahorrar para apoyarte lo de decir pues bueno tío pues claro. para reconocer un poco es que yo no veo yo no eso no, jamás es lo no hay... si te gustan Se los no... juegos te gustan los juegos punto pues ya está no pero es como Uno voy a otro. justificar voy a justificar mi, mi desembolso es o, absurdo eso, o no es sé absurdo. O, o tío ya es es como es mejor Messi que Cristiano no es mejor Cristiano pero qué más te da o sea ¿Quién ha metido más goles? ¿Quién lo ha hecho mejor? Este, pues ya está. O sea, ya está. O sea, pero no, no sí, pero este sí. corre más. Eh, pues vale, lo has, lo, has, lo has calculado tú, ¿no? Te has cogido el cronómetro y ya está. Pues esto es igual. Como, es que este juego. Ah, tá, mierda, me, parece, vale. me parece absurdo. Vamos, que Nada. yo insisto, lo que he leído de Ragnarok, alguna crítica, de lo he flipado bastante. Lo de eso, que si está gordo, sí. que si no sé qué, que ese si es muy parecido, pues claro. Nada, a ver, el rollo es. Pues claro, lo, lo, la único, la lo único, un poco, pues lo que hemos dicho, lo único destacable de forma negativa, negativa por decirlo de, de alguna mayor. manera, es que se parece mucho al primero, pero es que no, la no. gracia es esa, o sea, es lo que quiero, que se parezca al primero, coño, que quiero jugar igual que el primero y que tenga más niveles, más enemigos, más hostias diferentes, más armas y lo ya que está sea el primero tío ya está eso es lo Correcto. que yo quiero gusto, ¿no? Que... Que... al final se ha hablado de todo sí eh. al, final, al, final, final, al final fíjate ahí seguro has que, rascado. Luego, que luego nos desconectamos y hago mi que la puta y me he olvidado decir no sé qué seguro que está luego igual. se me olvida pero vamos de hecho, de hecho tenía, tenía una colección de comentarios Ay, de ya sabéis que soy un nacido del otro lado net sí y vale. hay algo hay algo muy muy curioso que, A ver. que todo el mundo se puede meter con PlayStation. Ah, más allá eh, de tu, hay como de tu camiseta. Hay barra libre, eh, todo el mundo se. O sea, todos los comentarios que había sobre la noticia del, del showcase eran ¿Sí? negativos. Entonces, esto yo sé qué, esto, esto, sé cuánto. O sea, había, había una serie de, de comentarios negativos, tanto para GT7 como Ragnarok, que decía, madre, bueno. madre mía, la gente como está. da igual. Nada, que le den bueno. de por culo. No, <laughs> no pasando, lo vamos a ya decir. Está. Ya está. Me da igual. Oye, que el, vamos a despedir, ¿no? Primero sí. a, a mi querido Martínez, que ha aguantado tres horitas. Bueno, ha habido, ha habido programas peores, también te digo, más largos. Sí. Bueno, peor, sí, sí, más larguitos. El de Marcos el otro día de la marinera. Vamos que la has eh. Muy bien. He aguantado un placer, tres eh. horas con gozo. ¿Con ¿Y, gozo sin, of warm. ¿Y, si, y sin fumar, <laughs> se, me escapado, se me ha escapado con ¿no? Gozo of Warm. Qué con maravilla, warm. tío. Qué lo maravilla. Falt, lo que nos falta viendo, viendo a Miguel Ángel beber ahí en, en el vaso de Tatooine, la camiseta de Lázaro. <laughs> su espectacular papel de papel pintado de pared. Sí. Pero qué maravilla, esto. que se madre me olvida encender mía. a Akuma, tío. Está apagado. Solo encenderlo, tío. Sí, pues se enciende la ahora, capullo, que acabamos de terminar. La leche ya, pa, ya no gasto pila. A tomar por culo. En fin, que oye, que hasta aquí y un placer, ¿no? La semana eso que viene, es. en un principio, en un principio más, ya veremos. Un principio ver. más. Yo tengo, yo tengo concierto el 17, ¿eh? A ver cómo hacemos. Pues nada, toca los bongos y te vienes y ya está. Es en Soria, además, es un pueblo ahí de Soria. Muy bien. Dur Duruelo Láeme. de la Sierra, creo que sí. Dame algo, una madre o algo ahí que. que Venga, perfecto. Bien. Pues nada, que hasta la semana que viene. Un placer. Eso es. Chao. Adiós. Chao.